Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, ¿qué tal? Lobo, ¿qué tal, tío? ¿Todavía qué? Tan temprano, pues tan temprano, por supuestísimo. Estamos en el día 2 del LCQ. Cuatro equipos clasifican, dos de MEA 100% clasifican: SK, Humble, Navi o VN, ¿vale? Después veremos si clasifica el equipo de Dance contra Revenant. Y el equipo de 7MN contra Rijet, que es lo que yo voté, ¿no? Estamos aquí con Charlie, voy a poner ya la bienvenidísimo, muchas gracias por venir de nuevo. Buenos días, bueno. Y todavía están un poco dormidos, así que me mantendré un poquito tranquilo de momento hasta que se despierten. Me parece correctísimo. Bueno, Charlie, ¿qué dices de mis pintas de hoy? Espérate que te vea. Que me ha saltado el anuncio. ¡Hoy se come! ¡Vamos! Bueno, señores, como dije la anterior vez, ¿vale? Lo dije en Twitter, si SK pasaba, el día 8 me ponía yo boina, ¿vale? Así que... ¡Qué guapo, qué precioso! Aquí tengo la boina, que encima todo no es mía, es de un amigo. Entonces, bueno, pues ya que he estado hoy aquí, pues la he aprovechado y la he utilizado, ¿no? Así que, señores, voy a empezar a hacer cositas por aquí para que se vaya actualizando, ¿vale? Interactúe un poquito con esto, ¿vale? No he hecho la predicción, pero bueno, si queréis lo hacemos en un momentito. No tardaríamos nada, son cuatro equipos. O sea, son cuatro matches. A ver, aquí está, ¿vale? Un poquito. Ahí está, perfecto. Así sí lo hay bien, ¿vale? Hoy animamos a SK. Yo, mira... Yo ayer estuvimos hablándolo con Charlie al final de directo y lo dijimos. Yo entre SK y Humble, SK, ¿vale? Al igual que Charlie, ¿verdad? Luego de STMN y Reject, yo dije STMN y Charlie dijo Reject. Entre Revenant Sport y Recon Sport, Revenant lo vimos demasiado fuerte, pero yo voto por Reconis, que es el equipo de Dance, ¿vale? Y por último, entre Navi y VN, creo que tú dijiste Navi y yo dije VN. Sí, yo dije Navi y tú dijiste VN, sí. Sí, simplemente para llevar un poquito también la contraria y un poquito de juego, ¿no? Así que eso, tenéis el vídeo completo, las 8 con 8 minutos, o sea, 8 horas con 8 minutos del directo de ayer. Así que lo tenéis en YouTube, así que si alguien lo quiere ver ahí, veis alguna partida repetida, hay partidas que no salieron en el oficial...
Así que, pues bueno, eso que nos llevamos, ¿no? No se vio algún partido de Humble oficial. Alguno de STB de Contra Clash tampoco se fue y lo estuvimos viendo también. Así que son partidos que son exclusivos, ¿vale? Así que si queréis verlos por ahí, os agradecería el apoyo, un like y tal. Que para eso estuvimos también aquí nuestras 8 horitas dándole caña, ¿no? Sigo un poquito resfriado también, ¿vale? No se quita de un día para Refría otro. poco. Pero bueno, ya me siento un poco mejor con respecto a ayer, ¿no? Tengo mi cafecito, así que eso me quita todo, ¿no? Sin más, va a empezar los partidos a las 10 y 5, más o menos, creo que era. A ver, a ver, a ver, a ver, tengo que ponerme esto. Y así lo veo también desde aquí. Y me muero, ahora sí. A las 10, vale, es decir, que va a empezar ya. Así que ya se va a ser lo siguiente. Vamos a empezar a poner los cablecitos por aquí tranquilamente, ¿sabes? Y nada. ¿Cómo ve el primer partido, Charlie? Bueno, pues el primer partido vimos ayer a SK bastante, bastante, bastante fuerte. ¿Vale? Pero claro, es que aquí ya no te puedes fiar. Humble no le vi tan bien. Aunque sí que es cierto que Humble ha hecho, creo que en general, mejor año que SK, sí. Aunque SK aceleró mucho al final de del torneo, ¿no? Al final del año, el final fue mejor el de SK, y ya sabemos cómo es SK. De repente se crece, ¿sabes? Y se vuelve invencible. Yo lo dije. Vamos a ver. Yo lo único es que seguramente sea un buen partido, es un muy buen... es un muy buen... ¿Cómo se llama? Derby. Uh-huh. Derby. Y sí, es un derby, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, por así decirlo, esto es un clásico. Es un clásico, de claro. Uno de ellos lo tenemos el primero, luego el último. Para irnos calentitos también. Así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Yo espero que sea una buena... un buen partido y que, bueno, que sea bastante interesante para todos nosotros, sobre todo. Sí. Muy buena a todos los que estén viendo por aquí. Daigol, FIFA, Lobo, Masi, mira lo que acaba de decir Beast. Beast. ¿Qué es esto? Yo quería abrir Twitch y poner a Delmo y se me ha abierto Netflix y ha puesto Peaky Blinders. No entiendo. A ver, Beast, es que ayer dijo... O sea, bueno, lo dije hace unos días. Que unos si días pasaba dijo... SK... El día 8 me ponía una boina. Y como tengo la boina de mi colega, que es, literalmente me la llevé. Y tengo ahí también su sudadera. Y no se la he devuelto porque no hemos quedado todavía, no lo hemos visto. Y la tenía ahí y dije, bueno, pues por la risa me la pongo. Y la verdad es que, hostia, no me queda mal, tío. O sea, fuera broma. Me queda no, bien. Las boinas quedan muy bien, tío. Se le voy a robar de verdad. Así que bueno, si nos veis que estamos hablando un poquito más bajo, ¿vale? Charlie, pues tiene familia que duerme, obviamente, ¿vale? Y yo tengo la ventana rota. O sea, se ha quedado bugueada, ¿vale? Vamos a llamarlo bugueada porque me encantan los bugs. Y se ha quedado en plan, de estas ventanas que se abren así y hacia afuera, y después de estas que se tiran hacia adelante. En plan, o sea, ventana alemana, vaya. Pues entonces se ha quedado que no puedo ni girarlo ni abrirlo. Entonces se queda solo en una esquinita. Entonces si lo abro, se abre de arriba y del lado. Entonces es muy raro. Ventana Stars, madre tal cual, mía. Tal cual. Entonces se lo dije allá a mi madre y dice, me pasó lo mismo con la de tu hermana y me tiré media hora arreglándola. Y digo, bueno, pues otra media hora con la mía. Digo, vamos. Pero bueno, ya está, simplemente eso, ¿vale? Por si me veis que hablo un poquito más bajo y tal, que simplemente eso, ¿vale? Voy entrando al juego. Voy a poner también aquí, ya sabéis que como no tenemos ni los Pixie Manx oficiales, y lo hacemos por el simple hecho de amor, porque esto lo hacemos por amor al competitivo. Al arte. Amor al arte y el competitivo. Pues voy a poner por aquí al señor Spuke, a ver si empieza. Y lo tendremos en detalle, ¿vale? O sea, los partidos, sé que se suelen retrasar un pelín, ¿vale? Uh-huh. A ver, tengo aquí todo esto. El móvil, en principio, va bien. Vale. Digo, ha tardado un poquito en entrar. Y mientras no se desconecte, que lo suelo decir siempre, pero bueno. Mientras no se desconecte, perfecto. Sí, vamos a ver, porque ya están presentando. Estaban poniendo las imágenes de Navi ayer, cuando ganaron a Reject. Tío, y el bote que pegan los tres al mismo tiempo. El Angel Boy se le fue ahí. Le empezaron a decir, en plan, Angel Boy es GOAT.
Pero, o sea, Goat vamos, en todos los idiomas, tío. Jugó Es que ya muy, sabes muy cómo es bien. Navi. Es que yo eso ya lo dije. Tú me dijiste, estás loco, como que va, imposible, Riyad va a ganar. Yo, todo depende. O sea, A ver. como Navi esté en estado de gracia. O sea, sinceramente, ¿tú pensabas que iban a pasar los cuatro equipos de MEA? Totalmente sincero. Yo, VN, lo Yo veía complicado. el que más dudas tenía era con VN, pero sin VN y lugar a con Navi, dudas. segundo primero, ¿vale? Bueno, primero lo veía un poquito más flojo. Humble lo veía segundo. Es como ha coincidido. SK lo veía Sí. segundo o primero. Bueno, o sea, voté primero, ¿no? Pero ahí tiré más por corazón. Pero. Yo sabía que por lo menos tres equipos iban a pasar de 100% seguro al día 2, ¿vale? VN era el que más dudas tenía. También es verdad que con VN ha habido un poquito ahí de polémica, ¿no? Porque fue Sí. que estaba jugando con Clash y justo no sé si Sí, fue Calle 2 o pero tú VTC, tienes tiro que del entender, cable y en fin. tú tienes que entender una cosa, ¿vale? O sea, con respecto a lo que pasó el otro día, ¿vale? Y sobre todo al hilo de Kayodo, ¿vale? Tú tienes que entender una cosa. Los jugadores, cuando llegan a competitivo, ¿vale? No se llevan su propio teléfono, no se llevan su propia tablet. Todos llevan el mismo, allí se lo Estos dispositivos, ¿vale? Se los prestan en el torneo. Tienen que jugar en esos dispositivos. Y esos dispositivos están, por lo general, están ya configurados, ¿vale? Y testeados para que simplemente tengan que jugar. tal cual. Punto. Que tengan que loguearse con su cuenta y que se pongan a jugar. Ya está. No hay nada más. Entonces, ha habido muchos casos a lo largo de la historia de que de repente han instalado softwares en estos dispositivos, ¿vale? Y han sido eliminados. Sobre todo esto ha pasado muchas veces en Counter-Strike, ¿vale? Porque han Exacto. metido software que no es legal, ¿vale? Entonces, normalmente, lo digo por ciertas personas que escriben por Twitter, dice, no, es que tú lo sabes todo. No, es que hay una cosa que está clara. Los dispositivos que te tocan, que te ponen, no puedes tocarlos de ninguna manera, no puedes manipularlos de ninguna manera. Si hay un cable, tú no puedes quitar ese cable. Claro. Estoy Y viendo, Charlie, perdona Kayodo. que te interrumpa un segundillo. Estoy viendo que hay como un evento de hipercarga. ¿Cómo que hay un evento de hipercarga? Hipercarga Showmatch. Después Sí, 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 del sí, sí. partido. Se tiene que votar después. También está para votar. Me parece que han dicho que van a jugar SK Gaming y Reject. Ah, mira. Pero vamos, que Ah, si no mira. quieres verlo. No, a ver, yo ya al mediodía quedo con mi madre para comer. Y creo que eso ya se me va un poquito de tiempo. Pero igual. Igual, si da tiempo, a lo mejor termina los partidos muy rápido y se ve. No sé. Veremos Son best ahora. of, son mejor de 5, ¿eh? Veremos luego entonces. A ver, no es obligatorio verlo, ¿vale? Pero bueno. Bueno, lo que estaba Entonces, diciendo, ¿no? Lo de Kaido. qué es lo que me refiero? Que Kayodo, si Kayodo ha admitido que quitó y puso el cable y después levantaron la mano, que lo dice específicamente en su mensaje, han perdido toda la razón. Ya han Tal cual. manipulado el dispositivo. Tal cual. Ergo, no tienen razón. Lo siento. Y puedes tener todo el odio que quieras. Y puedes generar todo el odio que quieras hacia la región y los equipos europeos. La realidad es, si tú tocas un dispositivo, manipulas de cualquier manera un dispositivo que te han puesto en una competición, ya has perdido toda la razón. Tal cual. Punto. Tal cual. Y de hecho lo tocaron porque iba mal, luego lo pusieron porque parecía que iba bien y después tuvieron Pero es lag y que tal. Entonces, lo que tenían que haber hecho era desde un levantar primer la mano y ya momento está. levantar la mano y ya está. Soltarlo, Fin. levantar la mano y decir, mira, estoy con el wifi puesto, no estoy con el cable. Y se Claro, hubiera repetido, eso ya sí. está. Pero lo que sabes cuál es el ¿sabes cuándo perdieron la razón? Cuando hicieron quitar cable, poner cable. Cagada. Claro. Claro. Dame un segundillo, Charlie. Que claro, como son 5 horas de diferencia en Argentina, está allí mi chica ya yéndose a dormir. Pocas veces la pillo, pero es lo que tiene. Ay. A ver, estoy por aquí viendo también que. Ah, ya están entrando.
Sí, Está entrando, vamos a ponerlo por aquí para que lo veáis un poquito. No, no, ostras, no me ha contado mis votaciones, joder, qué Yo fuerte. no lo he puesto, yo directamente no. Yo sí, Ayer no, está no me para funcionó, votar. digo, uff, qué pereza. Chicos, está para votar ahora mismo, si todavía no tenéis los puntos, ¿vale? Que ayer yo los conseguí de sobra. Está para votar SK contra Humble. Así que aprovechar. Pues sí, ahí está entrando Humble. Y a ver, es un clásico, pero esto es rollo. Es presencial, es otro rollo ya, ¿eh? SK se crece mucho en los presenciales. SK está mucho más pulido en los presenciales. Sí, totalmente. Y lo demostraron ayer, pero de forma bestial. O sea, es que arrasaron. Están en estado de gracia. Yo creo, sinceramente, que va a ganar SK. Esto no es un clásico, es un derby. No, no como clásico, Un es derby. derby. Es un derby. Sí, mejor, mejor. Mejor, es un derby. Vale, ya estoy viendo Que ya me que bajan los chicos. están ahí todo. Un poquito nervioso estoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué tan Porque nervioso? el pase, tío. El pase y el demostrar que, pese a todo el año que han tenido, tío, puede llegar a un mundial de nuevo, ¿no? Es decir, no han Sí. ganado ninguna Molly Final, ¿eh? Ni A ver, yo te tampoco una digo. Queso Cup, ni nada, tío. Y ahora pueden colarse y demostrar que, ¿sabes? Con pique y Sí. pala, tío. Ah, es que esto es trabajo de todo el año, tío. Esto es trabajo de todo el año. Que por cierto, no entiendo por qué están con esa gorrita de pescador. Hay lore. A ver, no, eso es de. O sea, han dicho que se vayan así vestidos, tal cual, el atuendo del equipo. Es por patrocinadores. Yo Joder, creo que me hubiera sí, gustado porque. Pero que de se hubieran hecho, puesto eso porque van a pescar cuando fueron al la MSI, repesca. cuando fueron Entonces al están para MSI, pescar. el role les dijo. O sea, echó una foto mientras venían y dijo: ya venían los pintores, ¿sabes? Y claro, los pintores. Bueno, tenemos ahí los mapas, ¿vale? Pinhole Pan, Last Stop, Kabum Canyon, Ring of Fire, Best Rock. Me gustan los tres primeros mapas, sinceramente. Last Te Stop, digo una tal vez un cosa. poquito menos. Te digo una cosa. Me alegro enormemente de ver Brawl Ball, tío. Sí, ayer no vimos prácticamente nada de Brawl Ball. No, ayer no hubo Brawl Ball. Un partidito así tonto, ¿eh? En plan, pero. No, no de los que pasaban oficialmente. Fuera de. En plan, de oficiales. Pero ya está. ¿Estás seguro? Yo creo que no estaban en el Mad Pool No, ayer. sí. Field goal y de segundas creo. O de primera. Y no sé cuál más. No recuerdo haber visto ningún partido de Brawl Ball, pero. No, pero porque los que pasaban. Mira. Creo que estaba aquí. Por aquí en alguno de estos. Es Super Beast ahí. Aquí tampoco. Tampoco. En este que era la eliminación, mira, field goal. En los el penúltimo partido, como eso no se pasan, era field goal y Golden Gulch, los que salían siempre. Ah, claro. Da, pero no se pasaban porque, obviamente, o sea, ponían el partido que eran del winner bracket. Winner Lo cual bracket, me parece muy joder. feo, sinceramente. Pero. Tío, no hay nada más clásico que el Brawl Ball. O sea, junto con Atrapagemas, yo creo que son los más clásicos de los clásicos. Sí, tal cual. Es el partido más frenético, puede durar 2 segundos o puede durar todo el partido y quedar en empate. A mí, sinceramente, es uno de los modos que más me gustan y es cierto que están tentados en quitarlo del competitivo, que lo dijeron antes del Mundial. Y fue como, espero que no lo hagan. Uf. A ver, Espero que no si lo lo hagan. quitan tienen que meter algo tocho. Y si meten Sin algo embargo, tocho. sí que estaría bien, por ejemplo, hay una cosa que sí que dijeron y que comentaron, que es. Pero claro, no me gusta tampoco porque no permite mucho los comebacks. Por lo tanto, no estoy 100% de acuerdo tampoco con ello, porque comentaron de quitar, ¿cómo se llama? De quitar caza estelar y poner el evento este que pusieron, el mapa Sí, este que pusieron, destrucción creo que es, ¿no? Puede ser. que es de destrucción, que era Jo, ya que empezaba, ¿eh? era El partido. en vez de estrellas, Empezó el pero si partido no ya. partido ya. Sí, no, no soy ni siquiera los Pixie Vans.
Ah, no, no he empezado. No, se están troleando. Vale, vale, aprovechamos y... Sí. Y hacemos así, partido, pongo aquí partido, uno, ¿vale? Y así, quito el grupo D y puesto, tal. ¿Has puesto... ¿Has puesto tweet? ¿De que estamos en directo? Sí, pero no te he nombrado, se me ha olvidado. No, y no has puesto el link tampoco, ¿eh? ¿No? No has puesto el link de Twitch. ¿Sí? ¿Dónde? No lo veo. Sí, aquí, este. Espérate, te voy a nombrar. No lo veo. Ah, sí, 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 aquí está, aquí está, aquí está. Perdón, perdón. Me he confundido con el justamente que me ibas a puesto antes de predicciones. Sí, tal cual. Te he nombrado de otra manera y así ya... Ah, sí, yo lo único que quería era darle retweet. Ya está. Se agradece, se agradece. Bueno, hostia, se ha desconectado esto de nuevo, tío. ¿Qué? O sea, en el directo, la página, tengo que interactuar con ella para que no se me vaya lo de los equipos. Entonces, el cuadrarlo, porque yo lo voy bajando y no puedo darle a la barra. Es decir, tengo que cuadrarlo de otra manera, ¿sabes? Tengo que... Pues, lo que te comentaba, el problema del otro modo que quieren sustituir Caza Estelar por este otro modo, el problema es que no es tan fácil hacer los comebacks. Porque, por ejemplo, en Caza Estelar, una de las cosas que tiene es que si hay uno del equipo contrario que va ganando, está en estado de gracia y lleva un montón de muertes, si tú le matas puedes conseguir 7 estrellas. Y puedes tratar de volver. Que no suele ocurrir. No suele ocurrir, hombre, pero... Está ahí la posibilidad. ¿Sabes? Entonces... Yo, la verdad... Se comentó, Masi. Se comentó que Brawl Ball lo querían quitar. Sí. A ver, si lo quitan... Igual que Caza Estelar. Y meten... O sea, yo soy muy fan de asedio, ¿vale? Pero el asedio de ahora no. Decía, si hay un asedio bien hecho, puede llegar a ser uno de los mejores modos del competitivo de calle. Nah, asedio yo no lo veo, sinceramente. Hombre, ahora mismo no. Pero si lo meten bien... Ni ahora ni antes, o sea, yo lo siento mucho. Hostia, lo han puesto. Oh, tío, cómo están los de Brawl, tío. ¿Qué ha pasado? Ponen ahí una entrevista de lo de Campbell y en vez de poner Canaan, que es uno de los jugadores, han puesto Conan. No, ¿en serio? Sí, tío, lo acabo de ver, te lo juro. Conan. O sea, Conan el bárbaro, ¿sabes? Ahora mismo es. Conan el bárbaro. Bárbaro es lo que están haciendo también. Pues vaya, jugar palabras ahí, pa. Conan, tío. O sea, no sabe escribir, de verdad, tío, no se saben los nombres, loco. Además, también he visto algún tuit hoy que ponía Joining to Crazy Raccoon y sale que está... ¿Quién era, tío? ¿Quién era? Alguien de Latam, no me acuerdo quién era, que salía en plan la imagen de él. Pero que como si él fuese de Crisis Raccoon, tío, oficialmente. Es como, ¿qué cojones, tío? Pero ha sido mejor modo ahora y siempre. A mí me gustó mucho, tío. Me gustaba mucho. Pero claro, la gente tiene miedo al éxito. ¿Cómo va a ser asedio el mejor modo? O sea, yo siento decirlo, tío, pero en un modo en el que Penny es ultra necesaria. Se va baneando y va utilizando otras cosas, como en todo. Ha sido siempre mejor modo, ¿eh? ¿Cuántas veces, Delmo, cuántas veces has utilizado el truco de tengo a Penny, tengo ulti, hago el sneaky peeky, me pongo en un, como si fuera un triplista, me voy a la esquina, ¿sabes? Tiro ahí el... A ver, pocas veces. Tiro ahí el este y a la... Te soy sincero, pocas veces, pero... Joder, yo continuamente, tío. Yo no digo que mis compañeros no lo hiciesen. Y mira, lo que dice ahora Basi, ahora es Mandy. Es que ahora con Mandy... Sí, Mandy le da. Es que eso no está correcto. No es justo que un brawler pueda golpearlo desde lejos sin que le golpee la caja. Ya, tal cual. ¿Sabes? Entonces, no está bien hecho, sinceramente. Bien hecho. Bueno, estoy viendo aquí un poquito cómo van los números de... del stream, donde de Brawl Stars ya casi llegan a los 5.000. Spew, pues eso, 1.400 y subiendo. Mira, Guzan, 144
Yo ahora mismo tengo una imagen de seguramente en el momento en el que Spiuk abrió directo, que tenía 1.276, en el momento que no ha abierto directo prácticamente, ya tiene más que Piu Piu ayer. Sí, y bueno, y después estoy viendo aquí si Mattes tiene 135 y Kuzan, que oficial, 144. Y Zoulan 183. Y eso, o sea, tiene. Los que no son oficiales ganan más. Pero vale. No hablemos de números, por favor, porque ayer hablamos de cosas y no quiero, no quiero, no, no me tientes, Delmo. No me tientes. No me tientes. Porque de verdad me parece vergonzoso, pero bueno. Sí. Bueno, y hay más cositas, pero ya te las contaré. Ya me las contarás. ¿A serio hubo un mejor cuando tenía 5 o 6 y no 3? Sí, eso ahí me gustaba mucho más, porque era más equilibrado. Pero aún así. Si yo. Oye, ¿cuántos anuncios me ha puesto aquí Spuke, tío? Pues seguramente habrá puesto 200, como siempre. Sí, no, es que. A ver, no están A saliendo ver, ninguna partida, pero coño. él no lo habrá hecho, también te digo. Vendrán automáticos, digo yo, sí. No, esto se los pone Twitch. Ahorita sea, ¿eh? Pues Bueno. fíjate que yo, por ejemplo, no tengo anuncios y sin embargo, a mí Twitch me pone anuncios y los tengo desactivados. Claro. A ti te pone anuncios y los tienes desactivados. Por lo menos para entrar, exacto. Bueno, Exacto. ¿queréis que ponga predi aquí, chavales? Lo digo porque como somos poquitos también, entiendo que a lo mejor la predi pues se puede quedar un poquito ahí meh, ¿no? Pero si queréis la pongo. A Jesucristian también está racionando el LCQ. Todo, en verdad todo el mundo puede racionar el LCQ, tío. O sea, cuando se han dado cuenta los creadores de contenido es cuando lo empezó a hacer, ¿sabes? Yo llevo así 3 años. Por mí, vale, venga, voy a poner una predi. Si veo que no vota gente, pues lo quito y ya está. Pues SK Gaming versus Humble. Creo que los conocéis los dos. Ambos equipos. EMEA, top 4 SK, top 5 Humble. Aunque puede ganar cualquiera de los dos. Pero primordialmente, principalmente, prefiero que gane SK, obviamente, vaya. ¿Vale? Así que. En fin. Creo que están Vamos a ver tardando porque qué. tendrán algún problemilla. Por eso hemos visto antes que estaba antes metido Sí, en la cueva. tienes que estar teniendo algún problemilla porque vamos con retraso. Sí, de hecho ya de 15 minutos por lo menos. Por eso han metido la entrevista y por eso están ahora estos dos hablando, simplemente porque por hacer tiempo. Está más claro que el agua. Y es probable que sea probablemente el mismo problema que tuvo Calle 2. Que Posible. seguramente hay alguno de los estos que se han dado cuenta y han visto, y estoy metido en el wifi. Entonces ahora estará el técnico pues con ellos. Por eso no hay imagen, porque seguramente está uno de los técnicos con ellos para solucionar el problema. Tal cual. Pero es que eso es lo que hay que hacer. Lo que tienes que hacer es nada más llegar, mirar si estás por wifi o si estás por tal. Es lo único que tienes que chequear como jugador. Que Punto. esté todo correcto y vas viendo en plan si es por cable, hombre. La mejor conexión es por cable, ¿no? Y después quita el cable, pues lo que pasa, ¿no? Si quitas el cable ya tienes problemas, porque ya no tienes derecho a quejarte. Tal Eso ha cual. sido siempre así, ¿eh? Es que eso ha sido siempre así, o sea, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Y normalmente las normas a los jugadores se los suele pasar. En Claro. plan, el equipo, el los dispositivos que te vamos a que se van a utilizar para este competitivo presencial van a ser cedidos por la propia organización. Así que no está permitido el instalar ningún tipo de software, no está permitido tocar absolutamente nada del hardware, salvo para poder jugar, etcétera, etcétera. Exacto. Eso siempre ha sido así en todos los competitivos. Punto. Exacto. Ya está. Bueno, estoy viendo también que están en Scrim VN y Reject. Puede ser un partido bonito de ver, pero claro. Es un Scrim, ¿sabes? No es lo mismo. Si queréis, cuando empiecen, lo pongo así de mientras y vemos alguna cosa de fondo. Sí, eso es lo que si lo quieres poner ahora cuando empiecen. Y porque cuando empiecen los Pixie ya más o menos sabemos que son. O sea, hay 15 segundos de diferencia, así que. Más o menos, yo creo que. Justamente, mira, justamente yo me he dado cuenta de que justamente
En el oficial se terminan los Peaky Blinders. Y nada más terminar los Peaky Blinders, nosotros ya estamos viéndolo. Sí. Así que empezamos está muy un poquito bien. antes. El timing está muy bien. Está No muy bien es el de timing. 40 segundos de diferencia porque ahí no podríamos hacer los Pixie Bands. No, no saldrían, o sea, no podríamos decirlo, vaya. Así que vamos a ver si... Como esto se está retrasando, pues a ver si empiezan BN y RC, los vemos. Sí, los vemos ahí un poquito de chill, de fondo, hablamos un así poquito de de cosas. Fondo y tal. A ver qué... Tal Están, cual. Aquí están en ataque. Tal cual. La gente preguntando por aquí en el chat de Spew cuántos partidos llevan, ¿sabes? Pobre tico. Pobre tico. Bueno. Pues llevan 16 partidos ayer. No, 20. Ayer fueron 20. ¿20? Uh-huh. 20. Fueron 1, 1, 2, 3, 4, 5 3, por 4. 4. No, 4 eran. No, 5. Ah, sí, 5 con el Decider. Sí, 20 partidos ayer. 20 20 partidos partidos ayer. Locura, Joder. Y de hecho, bueno, te quiero proponer una cosa. ¿Cuánto crees que va a quedar el partido? O sea, en plan set. 3-2, 3-1, 3-0. Pensando que va, obviamente que va tirando para SK. Yo creo que van a quedar 3-1. 3-1, ¿no? Yo también 3-1, sí, tío. 3-1. De hecho, mira, ya está. Pero también Pixie te digo que podrían quedar 3-2, ¿eh? Vas a... Ya están, ya sí, están, sí, sí. Ya están, ya están. Ya están por aquí los Pixie Bands, señores. Seca Gaming ha baneado a Crow, a Buster y a Bea, y Humble ha baneado a Nita, MC y Rosa. Y vete cantando tú los piqueos. Bueno, sí, pues por parte del equipo de SK han piqueado Nerf y por parte del equipo de de Humble han piqueado a Spuke. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Acaban de piquear a Squeak y Humble. Pues no, ahí se me ha puesto en plan, no sé por qué Spuke ha cambiado la pantalla. Ahí está, muchas gracias. Spuke, muchas gracias por ver la pantalla de nuevo. Humble, que piquea ahí a ese Squeak, como bien decía Sean Lee. Vamos a ver el doble pick que se piquea SK. Squeak de primera. Fang, bastante bien. Podría un poco venirse... adelantado con respecto al oficial, ¿eh? Interesante. Un poco adelantado. Sí. Lo ves un poquito antes que yo, fíjate. Vale, ¿por qué segundo va? 25, 24, hostia, 17, 23. 18. O sea, voy a 18, refrescar. 18. Sí. Vale. Han picado ahora a Stu. Stu, sí, ahora sí. A ver, 28, 27, sí, perfecto. 26. Perfecto, ahora. Bueno, ahí retrasa un poco. Visto lo visto, el counter de Fang es RT. Un RT en modo split. Genio también puede serlo, ¿eh? Uf. Genio también te se digo puede por qué. Te digo Sandy por qué. Sandy también. Te digo por qué Genio también es counter de... Bueno, mira, un Otis que vemos por parte de Humble. Genio es counter de Fang porque si se tira y tienes los dedos ágiles y tienes la ulti, te tiras con el este, lo puedes le echar atrapas hacia atrás directamente y le anulas la ulti. Entonces lo tienen. A ver, hostia, se me ha parado el directo. No, vale, se me había parado un poco. Ya refresca. Bueno, Sandy va a ser finalmente. No way. El último piqueo para Humble. Va a ser el anuncio. El refresque va a ser el anuncio. Bueno, Sandy, y a ver si sale el último por aquí. El último piqueo para SK. Bueno, pues está abierto. Está abierto Sam, ¿eh? Porque, pues Sam, sinceramente. Tío. Yo veo Sam. No usas Adblock. Adblock en Twitch no funciona. O por lo menos el que un yo Carl. Tengo. Carl, ¿no? Carl. Perfecto. Sigo yendo un poquito mal. No funcionan pero... los ADBlocks. Los ADBlockers no funcionan en Twitch. Por lo menos para tragarte el primero o el segundo, no, ¿sabes? ¿Tal Pablo es que tío, no, todavía o qué? Vale, empieza la partida, señora. Y ya está, empezamos. Ok. Pues equipo azul SK, equipo rojo Humble. Uh-huh.
Bueno, vamos a ver cómo se sube la partida. Ya empieza un poquito a dar los básicos el equipo de Humber. Empieza a avanzar bastante fuerte. Empieza a poner muy buenos básicos. Ojo, cuidado, que Caos está perdiendo muchísimo daño. Esto se empieza a recuperar. Le meten gol. Tempranero. Y comienza fuerte el equipo de Humber, ¿eh? O sea, se ha lanzado directamente OP, han cambiado de línea. Y ahora, pues bueno, vamos a ver si se desenvuelven bien porque sufriendo un poquito. Se está metiendo en problemas el CAD del equipo de CK. Se está metiendo en problemas bastante graves porque se tira directamente el gadget de forma muy agresiva. Y claro, pues que es lo que pasa, que se queda vendido porque se queda contra dos al mismo tiempo. No sé, deberían de pensar un poquito la estrategia porque si se quedan aislados como se está quedando Carl, es que es una muerte for free para Humble. Sí, pues primer punto de partido para el equipo de Humble, que ha arrasado con SK, literalmente. ¿De partido? Sí, o sea, bueno, sí, el punto de partido, ¿no? De set, sí. Estamos dormidos todavía. Un poquito todavía. Bueno, ahora ha salido muchísimo mejor SK. Ahora han salido mucho mejor. Y han podido, o sea, por lo menos nos han metido un gol tempranero. Pero lo que sí es que el centro lo tiene controlado. Ahora yo sí que tiene la ulti. Cuidado porque se puede lanzar. Se lanza directamente a Pauses Quick. Cuidado porque se lo llevan todos por delante. ¡Ojo! Ahora sí que ha limpiado bastante bien SK. Lo mete Caos. Ahora 1-0. Sí. Ahora sí. ¿Sabes por qué? Porque Karn no se ha tirado a lo loco. Es que ese es el problema. No, esa ha sido la diferencia. No se ha tirado hacia lo loco, hacia uno de los laterales. Y entonces han conseguido mantener su posición. Porque Karn, el problema es que se tiraba a uno de los laterales. Lo han intentado por ambos sitios. Y en todo caso se quedaba dos contra uno. Y claro, no tenía dónde cubrir. No, tal cual. No, ahora estamos viendo que estaba Humber con bastante presión. Ahora está siendo un poquito más, así que se lanza de nuevo. OP que se va a llevar uno. Uy, no se lleva el segundo. Se quedan no se lleva el solitos, pero. Oh, nada, pero esto es gol, ¿eh? Esto es gol. Esto es gol. 1-1. 1-1. Bueno, está bien, ¿eh? Está bien. Tiria floja, ¿no? No, pero lo que han hecho, lo han hecho bien porque han sabido cómo evitar el problema. el problema de ese fallo de estrategia al principio de quedarse Carl totalmente solo. No han acompañado a sus compañeros y es lo que tiene, ¿no? Ahora empieza a salir un poquito, Casco está muy tocado, se lanza directamente OP para meter un poquito de presión. Yo sí que se queda también solo, Casco se empieza a recuperar un poquito de vida con esas ulti. Y vamos a ver porque está tocando bastante OP. Sí que es verdad que tiene bastante vida, se tienen que quitar... O sea, yo por lo menos el que más puede molestar es el Otis, diría yo, ¿eh? Porque el Squeak está bien, que está molesto, pero no es... ¿Sabes? No lo veo como... El mayor problema es el Otis porque le puede tirar el silenciar a Carl. Carl es ahora mismo el agresivo, ¿no? El agresivo del equipo de SK, que fíjate, se tira con la ulti directamente, se lo lleva por delante, también va por el Otis. Y bueno, pues han conseguido llevar a dos porque Fang se lo ha conseguido y gol de Caos. Vamos, SK, dice por aquí Aaron. Bienvenido, Aaron, tío. Fíjate el cómo están jugando, que es que lo están haciendo perfecto porque no se está lanzando el Carl de primeras en plan locura. Claro, ahora sí que lo tienen un poquito mal liado porque se ha caído el Fang, se ha quedado muy tocado Caos también. Ojo, cuidado porque Caos, que se está haciendo todo ahí prácticamente, cuidado que se lo pueden llevar. Al final se lo llevan, no, se queda. No pasa nada. Todo contra el mundo, yo sí que lo duermen. Y ojo, muy buena ulti, ¿eh? Muy bien ahí, Pan. Bastante bien, ¿eh? De hecho, se lanza directamente. Oh, muy buena. Encima todavía tenía ulti. Así que por el momento va bien. Cuidado que Caos se le han dado la lentitud. Se lanza directamente por la Sandy de nuevo. Se lo pueden llevar, no se lo llevan, se lo llevan al final. Y ahora centro para el equipo de. He dicho Sam, ¿verdad? Ha dicho la Sandy, es como. Ah, la Sandy, Andy, es un chico. Ahora hay mismo... muchos fanarts. Sí, sí. Que dicen que es una chica, pero no es una chica, es un chico. No, sí, es la costumbre, ¿no? Es que Sandy me suena al nombre de chica. Así. No, porque realmente está basado en Sandman. ¿Ah? Sandy está basado en Sandman, que es de la mitología, es el como una especie de dios de los sueños. A ver si utiliza la arena para hacer dormir a la gente. Bueno, pues primer set para SK. Sí, barrida ahora sí, la han hecho bastante bien. Ha puesto pechito ahí Yoshi para que no le hiciesen daño. Y primer set para el equipo de SK. Que
En la primera partida se lo han ventilado rapidísimo, ¿eh? O sea, no sé, eso, ver, supongo que los nervios han salido los otros mucho más fuertes, eso te crea una inseguridad, pero de locos. No, han sabido reponerse. Han sabido adaptarse. O sea, uh-huh. Yo creo que tenían algún tipo de estrategia, probablemente con Fang, con este equipo que es muy rápido, es muy móvil. ¿Vale? O sea, estamos hablando de Stu, de Fang y de Carl. Es un equipo extremadamente móvil. Yo creo que tenían algún tipo de estrategia para lanzarse, ser súper agresivos y buscar el gol tempranero. Sí. El problema es que ese Carl se estaba lanzando y se estaba quedando solo en los puntitos estos de las defensas estas de los laterales, y le estaban haciendo doble ataque, tanto desde el centro como desde el lateral. Sí. Entonces no tenía cómo cubrirse. Pero han sabido adaptarse, han sabido hacer que con Carl no te tienes que tirar ahí, porque si no te quedas solo, ¿sabes? Se han quedado un poco más estáticos al principio, para después ir acelerando. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha ocurrido finalmente? Pues que finalmente se la ha llevado el equipo de SK, han sabido remontarlo. Tal cual. Y esto es por eso por lo que está SK también, por el mero hecho de que, fíjate cómo se han conseguido adaptar a una derrota tempranera, ¿no? A ese primer punto que les había metido Humble muy rápidamente. Tal cual. Y al final dando la vuelta. Pues sí, ahora mismo vamos a ver cómo va la cosa, porque empiezan ahora en Atrapagemas, en Last Stop, un mapa que es muy nuevo. Y un mapa que se suele jugar en largo alcance, ¿vale? Vamos a ver si pueden. No sé. Yo en este mapa veo rollo Piper. Veo rollo. Bueno, también se pueden ver un tanque, ¿eh? Un tanque rollo Sam para que se vaya colando también. Incluso Colette, ¿eh? No sé cómo lo ves tú el mapa. A ver. Déjame que le eche un vistazo. Aquí Rosa podría estar bien también. Es una buena opción, Rosa, con todos los buses que hay en los laterales. Uh-huh. Además que se pueden conectar con el gadget. ¿Vale? O sea que hay que tener cuidado con eso. Aquí se pueden ver mucho francotirador. Se pueden ver Piper, se pueden ver Bells, se pueden ver Beas. Uh-huh. Se pueden ver incluso Mandis o Macy's. Sí. ¿Vale? No, no es una mala opción. Squeak siempre es una buena opción aquí. Squeak sí. Es una buena opción siempre, sí. ¿Vale? Y es lo que tú dices también, algún tanque que vaya por los laterales, ¿vale? Es una buena opción. Yo creo que la que más se puede ver es Rosa, porque puedes poner un bus entre el bus este de abajo y el del lateral. Exacto. ¿Sabes? El de inmediatamente lateral. Gastas un gadget y ya lo conectas todo con hierbas. Entonces puedes llegar hasta la parte de atrás sin que se den cuenta los rivales. Tal cual. Así que... Bueno, ya están los Pixie Bands. Me dice por aquí, Pablo, que ¿quién creéis o queréis que gane? Yo creo que gane SK. Definitivamente. Yo he votado por SK. Sí. Entonces, Bands por parte del equipo de... O sea, lo voy a poner por aquí para que lo vayáis viendo. ¿Vale? Ang, Rosa y Nani por parte de SK Gaming. Y Rosa, 8 bits. Y Otis, doble baneo de Rosa. Humble. Entendible. ¿Has visto que te he dicho Rosa aquí puede estar bien? Bueno, pues tal doble cual. Baneo a Rosa. Tal cual. Primer piqueo de SK Gaming ha sido Buster. Han contestado Humble con Crow y con Meg. Y Lola va a ser el segundo piqueo de SK Gaming. Del motor silenciado. Ah, vale. Que sigo malito, chavales, y se me acumulan los mocos. No sé si se habrá dado cuenta de que está silenciado. No, ya se me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé en el directo. No, sí. Estoy viendo aquí la línea de... O sea, la barra de sonido. Bueno, una Eevee, ¿eh? Sí, una Eevee. No me hay tanto, agua. Sí, pero... Sí, hay agua. Hombre, para rotarte viene bastante bien. Te ahorra tiempo.
Una Amber para poder quemar los bushes también es una buena Para opción, zonear el centro también. efectivamente. Pues no está nada mal, ¿eh? Me gusta el combo. Y bueno, el crew de Tonzi. Se lo enseño yo a jugar, ¿eh? Yo todos los crews que veáis son yo he enseñado a jugar, porque yo soy main crew. Y obviamente, pues, ¿sabes? Mejor grow del mundo, El mejor sin crew del lugar a mundo dudas. soy yo, pero no estáis preparados para esta conversación. Comienzan la partidita. Hostia, el mapa nuevo, ¿no? Sí. Ya lo vimos. Ayer no salió, no sé si salió, creo que no. No, no Pero salió. es un mapa peculiar, no está mal para el competitivo, ¿eh? A ver, porque estamos viendo ahora por la parte de Humble. Estamos viendo que Lola va a ser la Jhin Carrier. Se está colando ahí un poquito Buster. Buster que puede acabar cayendo. Se queda a 280. Ojo, ha dado igual un golpe, ¿eh? Poquita broma, que ha dado un golpe ahí y ha molestado bastante, ¿eh? Por el momento, Crow molestando muchísimo. Al final, el Crow se le ha puesto Nuki, no se le ha puesto Tonzi, curioso. Y ahora el pasto, pues bueno, pues quemado un poquito. Ojo, se lo van a llevar a Ciclone. Mucho cuidado, porque se queda Tonzi solo contra el mundo. Lo atraen, se lo llevan también. Cuidado, porque Lola también puede acabar cayendo y se va a llevar las No la va a gemas. caer, no la va a No, caer. no se lleva las gemas ese Yoshi. Sí que es un problema, ¿eh? Sí que un problema el hecho de no hayan podido coger la gema, ¿eh? Por el momento se pone el tercer y último gadget OP. Va a enfrentar ahí contra Tonzi, si es que lo puede atraer. No, ojo, qué raro. Muchísimo daño por parte de Lola. Ha metido ahí muchísimo daño. Vamos a ver, porque se tienen que echar para atrás. Buster está ahí puesto en esos buses. Está tratando de frenar a esa Amber. Sí, Y ahora Crow, con que ha la. sido echado totalmente de su lateral, ¿eh? Sí, ahora mismo sí que está molestando bastante. Si empiezan a hacer un poquito de spawn trap, pueden molestarle. Y no puede pasar Humble. Sí que es verdad que es muy molesta esa Meg, que tiene en plan Meg, que después tiene, ¿sabes? Como una vida extra, ¿no? Por así decirlo. Y ahora sí que es verdad que se han cambiado de lado y puede que le vengan muchísimo mejor, ¿eh? Aún así, han conseguido Tiene un empatar y poquito superar la más de partida. alcance. Tiene un poquito más de alcance esa Amber. Uf. Claro, que van las crías también por allí. Madre mía, el daño que está metiendo Lola en esta partida es Exagerado, ¿eh? alucinante. Ya está, Caos ahora tiene las 10 gemitas y cuidadín. Va a conseguir una más, seguramente, para evitar el empate. Sí, no, pero creo que ni siquiera pueden empatarla, ¿eh? Y Porque. va a ser, madre mía, la que está liando. Uf, qué bien jugado por parte del equipo de SK. Se ha arreglado un puesto nuevo, ¿eh? Este mapa es Y bueno. asqueroso. Desde aquí uno. A ver, yo el mapa lo veo bien, ¿eh? Sinceramente, a mí me gusta, tío. No es un mapa que diga, buah, es muy unilateral, tal. Tiene el salto para poder salir de la presión. Tiene ciertas zonas para entrar y salir. No sé. Sí. O sea, Pavlovsky, se pueden cambiar los jugadores. Sí, se pueden cambiar. Se pueden cambiar. Ellos pueden cambiarse las elecciones. O sea, eso lo pusieron ya. Sí. No han puesto todavía el poder ver los trofeos. Sí. Un poquito Algún liada día. eso, también te digo, pero. Vale. Ahora sí que tiene mejor centro el equipo de Humble. Ha salido muchísimo más Cuidado fuerte. con Ahora Amber. Tonzi va a quemar por ahí. OP ha visto el percal que se le venía encima y ha dicho, uy, mejor no salto. Mejor me quedo quieto y ahora cuidado que caos con esa Lola. Uf, ha hecho bastante daño, ¿eh? Poquita broma, ¿eh? Va a Sí, quemar. lo que pasa es que han perdido los buses de la parte de la izquierda, a la parte de la derecha, perdón, izquierda para ellos. Y esto es mala señal para SK ahora mismo, Oh. que se van a recuperar todas las gemas. Madre mía, la espada láser. Uf. Y bueno, este sí que tiene pinta de que va a ser para Humble. Sí. Ahora sí que es verdad que se están liando un poquito más. Sí que todavía está la partida cerrada. Ahora empiezan a retroceder bastante el equipo de Humble. Ahora vuelve a retroceder el equipo de SK porque se han llevado a ese Buster. El Buster que no lo estoy viendo ahora en esta partida tan fuerte. Pero sí que es verdad que yo sí no lo estoy viendo para nada mal, ¿eh? O sea, está jugando muy bien esa IF. Se quita al Crow y encima está haciendo ayudita al centro, ¿eh? Fijaos que Ciclón se le acaba de jugar muchísimo. Uy, que casi cae. Uy. Se ha puesto el gadget y todo, Caos. Cuidado porque se lanzan directamente por Caos. Caos que acaba cayendo. Se llevan las gemitas. Y Muy bien ahora. Oh, jugado muy buen por salto por parte de Humble. ellos, sí. Lo tiene un Muy poquito bien liada, ¿eh? jugado por parte de Humble. Sí. Porque básicamente se han sincronizado muy bien. Pero ojo, porque se está viniendo ahora mismo la liada. Uy. Aquí se puede caer. No cae finalmente nadie. Se han sincronizado muy bien Amber con Crow. Porque Amber ha tirado el gadget. Lola del escudo de su ego, ¿vale? Pero seguía golpeándolo porque es una Amber y atraviesa todos los disparos, atraviesa todo, golpea varios objetivos. Y después se ha tirado con la ulti Crow y ha conseguido eliminar a Chaos.
Uh-huh. Pero claro, aquí donde ha estado el punto ha sido que Amber ha habido en un momento que se ha ido por la parte de la derecha, se ha adentrado, ha tirado la ulti y ha eliminado todos esos buses. Por lo tanto, Buster no tenía la opción de poder... Cual. Fíjate, lo van a volver a hacer, lo van a quemar ahora. Sí. Tal cual. Bueno, ahora sí que estoy viendo que habían cambiado al principio el Jhin Carrier, ahora sí que es verdad que está Chaos cogiendo las gemas, yo sí estoy molestando bastante, se va a acabar cayendo OP, y ahora centro controlado para el equipo de SK, pero diferencia de gema no notoria, pero es una más, o sea, es una diferencia grandecilla, por así decirlo, ¿no? Encima ahora empieza a recomponerse el equipo, no, ahora no empieza a salir del presión tampoco, cuidado, Amber, cuidadito que ya no tiene ahora Ciclón el mecha. Y esto puede ser un problema para ellos. Vamos a ver cómo consiguen salir de esto y cómo Ciclón trata de conseguir de nuevo el mecha, ¿no? Muy buena, ahora mismo P. Qué bien. Y las gemas que caen. Han conseguido tirarlo. Sí, han conseguido tirar un poquito las gemas. El problema es que ahora viene el mecha. O sea, ese es el problema. Y cuidado que pueden quemar a Chaos. Chaos que pueden recibir muchísimo daño. No. Uf, las nueve gemas que tiene. Coge la décima, se va a lanzar Lucky. Lucky se ha lanzado un poquito mal. Y esto, cuenta regresión para el equipo de SK, que se podría poner 2-0. Y estaría a un set de llevarse la victoria, señores. Y ese al mundial, pese a todo el hate que ha recibido todo el año, Sí, pues 2-0 para Chaos. Para Chaos. Para Chaos, los demás no. Pero para SK. Joder, es que Chaos ha jugado muy bien con este. Es cierto que IF ha sido lo que más daño ha hecho de todo su equipo, pero la verdad es que Chaos ha jugado muy bien, salvo en el segundo partido, que la han pillado bastante bien, pero ha sido más bien por buena jugada por parte de Humble. 6-0 se ha hecho yo, sí. Sí. Es que porque está haciendo muchísimo daño. Estaba yendo con la segunda estelar, ¿sabes? Estaba yendo con la estelar no de las crías, sino la otra. La de que intercambia el disparo gordo el primero. Y bueno, es que el daño que estaba metiendo al Crow era espectacular. También tengo que decir que él ha jugado extremadamente bien Buster. ¿Vale? Sí. O sea, lo ha jugado muy bien, desequilibrando bastante por esos laterales, a pesar de que le han hecho el counter quitándole los buses o los arbustos. Hay que romper una lanza a favor de Humble. Lo de los buses me ha gustado muchísimo, pero también me ha gustado muchísimo el Crow. Es decir, el Crow se lanzó en momentos muy específicos donde tiene que hacer daño de altitud. Ha habido una jugada en la segunda partida, la que se ha llevado Humble, en el que Amber le ha hecho un montón de daño a Chaos han jugado ambos como muy comprometidos entre ellos, o sea, muy entrelazados entre ellos, y ha sido bajarle la vida la Amber a Lola y se ha tirado con la ulti en ese mismo momento Crow, tal cual, se han conseguido llevar a SK. O sea, han conseguido llevar a Chaos, eliminando totalmente las opciones, han robado las gemas y se han pirado y le han ganado esa partida. O sea, han jugado muy comprometidos, muy, muy unidos entre ellos. Y ahora Kabum Canyon, esto es un clásico, Sí, tal cual, Kabum Canyon, fijaos qué precioso. Esos cactus. Sí, ahora mostrarán. ¿Y esa calaverita? Es. ¿Has visto el Vamos, el detalle impresionante, los polígonos de sí, el cactus. Yo, el nivel competitivo del cactus ese me da miedo, Vamos, es súper importante ese cactus aquí. Bueno, Cordelius y Vareitos, a ver, Vareitos por aquí. Squeak, Eevee y Brock por parte del equipo de SK, por parte del equipo de Humble, Nani, Colette y Lola. Me gustan los baneos, Bastante, de hecho, todo en general. Son unos brawlers que se ven bastante. Te digo Cordelius aquí. Te digo una cosa, compañero. Dime. Veo muy bien aquí, viendo que ayer lo vimos. Veo muy. Aquí yo he jugado muchas veces Byron, Sí, Byron, cuidado. Puede ser un Byron Bonnie
O puede ser. Bueno, el cordel supongo que será para que no se acerquen a la caja y no hagan daño, ¿no? Es decir, para que te De quite un controlador de jugador. centro. Sí, Es de controlado de centro, controlador perfecto. de centro, básicamente. Es controlador de centro. O sea, esto es para buscar una partida larga. Probablemente ahora SK Gaming se ponga. Carl está abierto. Cada está abierto. Un Griff ¿Vale? también. Carl está abierto. Griff está abierto. 8 bits es una Claro, buena pero. opción. Es un Ah, francotirador. mira, 8 bits. Es que va un poquito adelantado, pero sí está bien. A ver, espérate. Vale, pero vamos a ver cuál va a ser la última elección por parte de SK Gaming. Uf, a ver, ya que no está Nani. A ver, el caso se puede también colar ahí en el dentista, ¿no? En la zona derecha o la zona izquierda del mapa. Esto Amber. sí que me vuelve loco. Amber. ¿Cómo que Amber, Amber? sí, está muy bien en este mapa, ¿eh? Para zonear y que vayan lentos con el charco, está muy bien. Y para romper pastos para que no se cuelen por el centro. Pero no es la mejor opción para hacer daño a la caja, sinceramente. Bueno, Piper. Viper, es Bueno, más bien Guzman. zoneo. El que va a hacer daño va a ser el 8 bit. Piper es para romper. Piper es para romper en el Y centro. para el. Y también para el alcance. Van a Sí, tener un pero no es poquito más el de alcance. mejor francotirador. Piper, vamos a ser sinceros, Piper no es el mejor francotirador. No, ni muchísimo Estaba menos. una Bell. Estaba una Bell. Se han pillado Piper para tener algo para romper y tener acceso rápido al centro. Bueno, la partida que ahora vemos por parte de SK. Empieza a poner ahí un poquito caos ya el primer recurso. Salta OP y se va al centro directamente. Y ojo, cuidado, porque. Joder, qué caderitas que está teniendo OP. Madre mía, Madre qué mía, que no le dan caderas ni una, está ni siquiera. teniendo. Ni lo están viendo. Uy, ahora sí que lo han dado ya, pero. Es Ahora que ya la han vamos. dado. Es que ya no podían hacer mucha cosa más, ¿eh? Cuidado, porque OP le empieza a dar la lentitud. No ha hecho muchas cosas. Pero sí que ha sido suficiente como para molestar, ¿no? Ahora se queda solo Yoshi, como bien estaba diciendo. Ahí está la Piper rompiendo. Ahí está. Y vamos a ver porque se, o sea, la idea es hacer daño a la caja. O sea, sí, puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que hacerle Y daño a la caja. está mal para SK. No lo veo muy factible para SK por el momento, ¿eh? Pero oye, ahora se han llevado kill por kill. OP que está intentando esquivar todo lo que puede, no esquiva nada. Al final le acaban dando. Yoshi que no ha hecho nada. Ojo, se ha lanzado con sí un poco raro, la verdad. Ahora ha perdido Ha toda lanzado la. para matar. O sea, Sí. ha lanzado para matar. Se No han lanzado para. para No, matar. no se lo ha reservado para la caja, ¿eh? Sí. O sea, ahora mismo OP tampoco es que esté dando mucha cosa. Ahora sí que ha tocado un poquito SK. Lo cual Sí, le sale la beneficio. Era la ulti de 8 de 8 Yoshi. bits. O sea, sí, puede venirle bien. A ver cómo puede esquivar y tal. Se lo intentan quitar, pero. Sí, ahora sí. Ahora sí que se la quitan. Y OP tiene simplemente la ulti para ir zoneando, ¿no? Para que cuando se vayan a la caja, cuidado. Vamos a ver, porque Bonnie está empezando a hacer daño ahí a la caja. 92 a 98 está la cosa a favor de Humble. Es una No partida sé. un tanto rara, ¿eh? No, está siendo una partida muy bien controlada por parte de Humble. Lo he comentado, Piper la mejor opción que tiene sobre todo es el meter ahí Muy el. buena Oh, hora, qué bien ahí Cordelius. Vamos a ver porque se tira ¿eh? Uf, 20 de con la vida, ¿eh? ulti, pero se queda con un poquito de vida 8 bits y empieza a hacer algo de daño a la caja. Y ha conseguido bajar más de un 10% la caja y rompe finalmente el centro. Esto le va a beneficiar un poquito a SK, pero Cordelius lo va a pasar fatal. Sí, Cordero está pasando bastante, bastante mal. Cuidado que se lanza directamente Ciclone que está molestando. Así que yo solo contra el mundo. Le da el gadget No, directamente. Pone el gadget, o sea, la ulti solamente para zonear. 82 a 82. Y cuidado porque esto, 82-81, esto va a ser partida para Humble. para Humble. Lo que me ha faltado ha sido ese Cordelius, tío. Ese Cordelius no lo veo del todo. Creo que es la primera vez que No, veo el Cordelius en este mapa. Cordelius como first pick no es la mejor opción, No. porque la mejor forma que tienes para poder contrarrestarle, ¿sabes? Para hacerle counter, en este mapa, es cualquier brawler que pueda romper. Por eso se han pillado a Piper, Tal para cual. poder romper en el centro y poder hacerle counter a Cordelius. Tal cual. Bueno, ahora vemos que estamos viendo parte de Humble, ¿vale? Se están cuidando un poquito OP que recibe bastante daño. Es un poquito carne de cañón ahora. Le acaban de cargar prácticamente las ultis a los rivales. Y Chaos intentando controlar a Tonzi, que ya tiene también la ulti. Pero claro, es que la cosa es que se cuela OP, vale, muy bien. Pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora sí que es verdad que está entrando, ¿eh? Cuidado porque Chaos se va a llevar a Tonzi, se Ahora queda está nada de entrando, se vida. la ha Lo queman, conseguido no lo llevar. queman. Ay, qué pena.
no ha llegado a comer, pero está en el centro el equipo de SK. Cuidado, porque ahora sí que se lo lían. Cuidado, ahora sí que se le acaban de liar a ese crew. Se empieza a recuperar un poquito OP de vida. Y se quiere llevar a Ciclone como sea, pero es que no se está llevando. Al final le da la caja. Voy a meter un poquito de daño en la caja, pero ya está. Ya hasta aquí la participación de Cordelius, prácticamente. Sí, o sea, ahora mismo Lucky se va a llevar el centro. Y se van a llevar también la torretita. Y ahora, pues, bueno, pues ventaja considerable de rango para el equipo de Humber, que se está haciendo todo. Sí. Chotoncia caballándose ahí a todo. Y esto va a ser. O sea, no quiero decirlo pronto, pero creo que esto va a ser para Humber, Sí, es muy probable, porque Cordelius no tiene oportunidad de poder acercarse, no tiene oportunidad de conseguir la ulti. Humber puede hacer un poquito de zoneo, pero tampoco es algo espectacular cuando hay tres salidas. No es la mejor zoneadora con tres salidas. 8 bits no tiene forma de poder proteger su torrecita. Esto tiene muchísima ventaja ahora mismo el equipo de Humber estratégica. Sí. A ver. O sea, yo de verdad no. Error mayúsculo. No he visto el rollo del Cordero, sinceramente ahora mismo no está haciendo nada, sale de la caja, hace nada de daño prácticamente. Sí que es verdad que ahora estoy metiendo bastante presión en el equipo de SK, pero no suficiente como para hacer daño. Cuidado que sí que yo sí, ahora le da la caja entera, se la bajan, pero ahí tiene a Conci que ha hecho también daño, 72-60, y la presión es para el equipo de SK. O sea que si salen ahora y le dan, estupendo, que no le dan, pues tienen un problema, Cuidado, espérate que están llegando, 5 segundos, 4 segundos. La torretita, cuidado, porque empieza a hacer bastante daño y se la bajan. Cuidado, que he dicho antes. ¿Sabes? Lo he mufado, tío. He dicho que Humber se ha llevado. No, bueno, es que ha sido un buen ataque al final, pero wow. O sea, pues, escúchame. Siguen teniendo mucho daño, porque siguen teniendo un 8 bits con la caja, hace muchísimo daño, ¿sabes? Pero aún así. Ha habido dominancia, o sea, ha habido dominación por parte del equipo de Humber. Absoluta dominancia, Yo he dicho, salvo milagro, ¿sabes? Salvo error catastrófico por parte de Humber, y lo han cometido porque han permitido que sobrevivieran. Y va a ser para Humber, ¿sabes? Lo que tienen que evitar es que esa Piper consiga impactar, que eso es complicado, ¿sabes? Que no tenga ulti para que no pueda romper demasiado rápido, entonces puedan utilizar su ventaja ahora mismo, ¿no? Que es cuando tienen que utilizar la ventaja. Mira, se tiene que poner en ese lateral 8 bits. Sí. ¿Sabes? Porque buenísimo, si lo pone en el centro. Ojo, ojo. Bastante daño ahora a la caja, cuidado, porque sí que se lo llevan, pero llega también la hambre. Está ahora por ahí. Sí que están haciendo daño. SK. No sé por qué no han lanzado la ulti caos. Supongo que se la quieren reservar para el siguiente. Y ahora sí que han hecho bastante daño. 58, hecho más que en la primera partida. Han hecho muchísimo daño, porque esta vez sí que les ha salido bien. Has visto que cómo ha tirado la ulti Cordelius hacia esa Piper, que era el mayor problema que tenían, porque puede romper. Pero ahora, fíjate, ahora se queda solo Yoshi, sin torres, sin nada, y ahora van hacia el ataque el equipo de Humber. Vamos a ver, porque aparece Cordelius con la ulti, se va a llevar a Crow, va a tratar de colarse. Sí, y ahí está Tonci, no deberían de dejar la Tonci, Se ha metido pues ahí en la mola del juicio de la derecha. Sí, ahora sí que es verdad que lo han sacado bastante bien. Chavales, si salen anuncios, disculpad, me acaba de salir un anuncio aquí que dice que está activado el anuncio automático cuando yo no lo tengo activado, pero bueno. Así que disculpad, ¿vale? De verdad que. ¿Anuncio? Sí, no, me ha salido aquí. Los anuncios automáticos están activados, digo, no mi rey, Pero bueno, espero que no le salga a nadie ahora, porque entonces me pego un tiro. De todas maneras, no lo hemos comentado, ¿vale? Pero están a punto de partido el equipo de SK. Está ganando, ¿vale? Pero quedan 29 segundos y le quedan una presión increíble, ¿no? Es decir, ahora mismo pese que se puede llevar a alguien cuando se vayan acercando. Cuidado porque quieren tocar la caja. Le tocan un poquito, se lanza directamente OP hacia el ataque. 59 a 58, se va directamente OP contra la Piper. Cuidado porque Yoshi puede hacer la magia, Yoshi lanza la ulti, se lleva uno, se lleva otro, se empieza a darle la caja, cuidado porque se la lleva SK. Se la lleva SK de última, en los últimos segundos. No me lo puedo y, creer. Y chavales, tengo que poner aquí la o sea, obviamente tengo que poner aquí la celebración, ver lo que van a hacer. No me lo puedo creer. SK clasificado
al Mundial, señores. Nadie esperaba que Seca, con el año que ha tenido, haya llegado a donde está, chavales. Pase a Wolves. Me alegro mucho por los chavales, sinceramente. Y madre del amor hermoso. ¿Es Josi SK7? Es, no lo sé. Sí. Sí, creo que sí, ¿eh? O es Josi, BS, ¿no? O Josi BS. Josi BS. ¿Y quién? ¿Y OP cuál es? Porque es el único. El de la derecha. ¿Cómo? El de la derecha del todo. No. Ah, OP, sí, OP Brawl Stars. OP Brawl Stars. Sí, yo tampoco lo seguí hace poco, ¿eh? ¡Ole! ¡Tres tiquecitos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué grande! ¡Grande! Oye, sinceramente, yo sí, partidazo, ¿eh? Yo le daba el MVP. Yo sí le daba el MVP, tío. No sé cómo lo ves. Yo acabo de escribirles un tweet dando, felicitándoles por esa clasificación. Pues ya felicidades está, ya, al equipo de SK. Yo ya, no, tío, hay sorpresas, sinceramente, no hay sorpresas. Con respecto a nuestras predicciones, de momento SK pues clasificado al Mundial. Así que bien. Sí, tal cual. Una lástima por Humble, pero solo se puede clasificar uno. Así que es lo que hay. Porque ahí te ha tocado con SK, que está en estado de gracia, que va con hambre, que parece parece ahora mismo un perro pequeño, ¿sabes? En plan, hambre. Tal cual, tal cual. Qué locura. Voy a poner también aquí un tweet, ¿vale? Y sí, yo les he puesto un tweetcito para felicitarlos a los tres. ¿Sabes? Que hombre, pues han hecho un grandísimo trabajo el día de ayer. ¿Por qué he dejado de seguir así de tanto? ¿Ves? O sea, a mí también me ha pasado, tío. A mí también me ha pasado, no, loco. Yo seguí a Chaos y a Yoshi y me ha dejado de seguir a Yoshi. Pero sin embargo, ayer di a seguir a OP y sigo siguiendo a OP. ¿Por qué? No sé. No entiendo nada. No entiendo nada. X, estás muy mal, Elon. Por uh-huh. favor, arregla tu puta red social. Gracias. A ver. Estaba claro. Sí, bueno, yo pensaba que iban a quedar 3-1. Es más, yo pensaba que el 1 de Humble iba a caer ahora. Yo también lo sabía, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser así, ¿eh? Me ha sorprendido, sinceramente. ¿Cómo puedes dejar a un 8 bits que se cuele con torreta y que golpea la caja? No puedes hacer eso. Ay. Pero bueno, pues primer partido y primer clasificado que ya tenemos aquí. Los están entrevistando ahora, ¿sabes? Al equipo de Chaos. Qué locura, tío. Qué locura. Me da pena también Humble, ¿vale? También ha hecho un año increíble, ¿vale? Pero, oye, es lo que hay, ¿vale? Te ha tocado un SK, lo dijimos ayer. EMEA solo puede ganarle a EMEA. ¿Vale? Es sí. decir, si no quieres que pasen los cuatro de EMEA, tienes que poner a alguien de EMEA. A ver, ¿EMEA solo puede ganar a EMEA? No. Es EMEA solo puede eliminar a EMEA. Sí, eso, tal cual. Eliminar a EMEA. Tal cual. Yo quería que pasase Humble. Pero también estoy contento por SK. Hombre, SK, yo lo siento mucho, pero SK. Se lo merece SK también, ¿eh? Pero, wow. Después de un inicio de temporada verdaderamente horrendo, con todo el hate que les ha caído por parte de ciertos payasos, ¿vale? Por parte de ciertos payasos de la comunidad de Brawl Stars, que les ha caído mierda por un tubo por todos lados. ¿Sabes? Que madre mía, en la cantidad de hate que había en los canales oficiales. Sí. Que yo no sé cómo pueden permitir esto. Yo sí, siempre voy a atacar a ese tipo de comentarios asquerosos que se hacen dentro de la comunidad de Brawl Stars. Tal cual. Hate a un equipo por hate. Simplemente por ser el equipo. O por tener. Simplemente por ser el equipo. O simplemente por hacer daño e ir más todavía a hacer daño, ¿sabes? A hacer sangre. Sinceramente, yo prefería que se clasificase SK para callar bocas de gentuza
que todo lo que se ha dedicado todo este año, gente que supuestamente estaba en el competitivo, ¿sabes? El año pasado, esto es una cerrada de hocico total a ese tipo de gentuza. Así de simple. Y me alegro por ese K. Así de simple. Me alegro por ese K. Pues yo también, la verdad. Viendo aquí un poquito, pues, Twitter, a ver qué tal. No, están ahora mismo, no van a decir nada porque están, me parece que los están entrevistando, o sea, acaban de salir de la entrevista, ¿sabes? Así que no creo que vayan a decir nada. Bueno, ya han terminado la entrevista. Sí, ¿no? Ahora yo no lo he puesto, o sea, voy a actualizar esto, que esto sí a lo mejor se actualiza y ya se ve aquí que está oficialmente SK ganando. Ahí está, efectivamente SK ha pasado. Y estoy viendo, a ver si hay alguien que dice algo rollo hate, ¿sabes? Oye, ¿también era el cumpleaños de vos? Sí, hoy es el cumpleaños de vos. Hoy. O sea, hoy es el cumpleaños de vos y ayer fue el cumpleaños de Caos. Sí, y ayer también fue el cumpleaños de Joker. Así que todo. Me estás mintiendo, ¿no? O sea, ¿pero qué es esta? ¿Qué fantasía es esta? ¿Qué fantasía es esta, tú? Ahora a ver, si al ahora a ver al llorón de Bobby. Bueno, o sea, yo prefiero que gane ese TMN. Exacto. Ahora yo te digo una cosa, Delmo. Ahora viene el partido de las mil lágrimas. Pues sí. Ahora tenemos un partidazo. De hecho, tenemos por ahí a Sans. A ver si puedo verlo. No, todavía no. Espero que no me haya borrado nadie. Que ya sabemos lo que pasa. No, tengo 204, ahora, así que no me ha borrado nadie, así que maravilloso. Ahora viene el partido de las mil lágrimas. Ya estaban ayer. Ya empezó ayer. Antes de cerrar el directo. Ya empezó cierta persona a... ¿Ah, sí? En fin. ¿Sabes? Y fue como, ok, pues empezamos bien. A ver... Estoy viendo aquí tal. Estoy viendo simplemente en plan buscando algo que saquen cosas de hate para reírme, tío. No, hate, bueno, probablemente cierta persona, ya sabes que lo va a hacer, ¿sabes? A no ser que siga dormido, pero probablemente vaya a haber una persona. ¿Ves? Mira, te voy a pasar un tweet. Ya empezó. Te voy a pasar un tweet. No. Esto es para hacerle un tuitazo, tú. Esto es para hacerle un puto tuitazo al payaso este. Odio ese TMN. A ver. Ah, mira, pues justo estaba mirando de este tipo. Mira lo que escribió ayer el hijo de puta. No voy a nombrarle porque paso de darle nada a ese tío. Ese tío no se puede nombrar. Pero es un gilipollas. Yo lo citaba, tío. Espero que gane Humble mañana, ¿sabes? Porque se ha dedicado todo el puto año a tirarle hate a SK. Y ahora es para hacerle, toma, gilipollas. No, le voy a citar, tío. Lo tengo bloqueado, pero le voy a citar. Qué pedazo de imbécil, macho. ¡Qué pedazo de imbécil! Vaya payaso, no, a este tío no se enseña porque paso de darle... No, aquí en directo no. Paso de nombrarle a este payaso. Paso de nombrar a este payaso. El mayor hater de SK, tío. Toma. Toma por culo. Se ha dedicado a hacer memes del inicio de año malísimo que tuvo SK, tío. Mientras que algunas personas estábamos diciendo, vamos, no pasa nada, tal. Yo soy de Team Queso, ¿eh? Yo soy de Team Queso. Pero, tío, sin embargo, yo vi la situación en la que estaba SK, ¿sabes? Y joder, pues yo empaticé un montón con los chicos de SK. Caos, pensando que si ya era el momento de retirarse, tío. Ya como, no me jodas. Sí, no, se calentó no, ahí, no, se pegó no, una calentada no, que flipa, ¿eh? Pero no. No. Ya sé de qué estás hablando. Lo sabe bien. En fin, todo el año sí. Ya se ha tirado. No enseño este en directo ni de coña. O sea, no le voy a dar visibilidad. No lo enseño a este ni de coña. Pero vamos, este es para decirle a tu puta casa, gilipollas. Tal cual. Esto no sé si citarlo, tío. Es que claro, ha puesto que es del... O sea, que iba con Humble. Pero... Claro, es que me da también pedita Humble, ¿sabes? Tampoco es...
Voy a descartarlo, voy a poner aquí algo. Sí, pero este sabes por qué ha ido con Humble, ¿no? Sí, a ver, va con Humble porque odia en plan profundamente a SK. ¿Y sabéis por qué odia a SK, no? En plan el odio que tiene. ¿Por qué? Porque resulta que el año pasado, cuando fue su equipo a jugar, que era un equipo chino, era staff, no fue su equipo chino, solo fue uno. Se presentó un jugador de China y los otros dos estaban en casa. Claro, tenían un delay de la hostia y aún así SK le dio los respetos. Podéis buscarlo en el canal, en mi canal, sí. Podéis verlo. Y él echó un hate en plan, es que madre mía, es que le han puesto SK al equipo que tenía menos, esa más ventaja, o sea, menos ventaja contra todos los demás equipos, tal y cual. Y te vamos a ver. Te ha tocado contra ese equipo, tío, y tu semilla es esa, pues te jodes. O sea que... Y ahora lo mismo, está también diciendo rollo, no, es que ahora SK va a pasar, esto lo decía el día 10, ¿no? SK va a pasar porque justo se va a enfrentar al equipo, al grupo C, que en el grupo C están estos que son muy débiles y tal. Y ayer vimos a Revenant, que madre de Dios, Revenant, de flojo, Revenant tiene lo que yo de rubio. Hostia, ¿eh? Ayer sí. Revenant estaba Sergen, que yo creo que estaba disparando con la polla, la verdad. Porque no, es no, que no, increíble. Sergen, yo vi el primer partido, ¿vale? Fue como, y me lo he vuelto a ver. Es que es una locura. ¿Sabes? Y madre mía, yo lo siento mucho. O sea, mira, ojalá me equivoque. Y lo digo con la mano en el pecho, de verdad. Ojalá me equivoque. Y pase Reconic. A mí me gustaría más que pasase Reconic. Lo digo totalmente en serio. Pero si juegan como ayer jugaron los de Revenant. Yo lo siento mucho por Reconic, tío. Sí, me así. Lo que vi ayer sí. De Revenant, ostras. Es lo que dice, sí. No lo voy a nombrar, pero sí. Ese es la persona que dice. Bueno, persona. En fin. USTMN, yo voy con USTMN, ¿eh? Yo porque vaya un equipo DNA, me gustaría USTMN. Ahora bien, tienen que. Ya va un equipo DNA. Bueno, quitando. No, todavía no, ¿no? Thrive está clasificado. Ah, bueno, Thrive, sí, pero me refiero de este de aquí de. Ah, del FQ. Ya, pero es que entonces también estás echando a todos los de East Asia. El único que se ha clasificado de East Asia, ¿sabes? Ha sido Reyek. Sí, bueno, no, y Crisis Raccoon. Crisis Raccoon también está en el mundial. Sí, ese también está en. Pero lo que te estoy diciendo, Reyek es de East Asia. Son los únicos de East Asia que están. Uh-huh. Y, sinceramente. Es que está a menudo equipo tiene Reject, ¿sabes? Lo que pasa es que se encontraron con Navi en estado de gracia y a Hellboy, que es. Ángel Boy ayer es estaba. Dios. Tierra, o sea, tío, era. Ayer. O sea, fíjate que yo a Navi pues nunca me han convencido. Yo ¿vale? El siempre. Equipo. Y lo sabes, Delmo. Charlie, sí. Pero es verdad que he visto este año, tío, que han tenido como bajones, subidas, bajadas, tal cual. Sí. El mundial del año pasado. Creo que fue que no fueron presencial o hace 2 años y tal. No, hace dos años. Fue no presencial. No fue presencial y tal, se quedaron segundos, ¿no? Pero no presencial, sí. Pues entendible que haya ciertas cosas distintas, ¿no? Pero, joder, lo he visto en presencial y qué cachico de pan. O sea, es un pedazo de bicho, el Ángel Foy, tío. Pero es un cachico sí. De pan. Yo lo veo como un. Es un tío que le ves la cara, me tío. Me recuerda y mucho dices... a Surgical no. Goblin, tío. Sí, me recuerda mucho a Surgical Goblin, pero tío, es que tú le ves a Angel Boy y todas las entrevistas que ha estado dando, ¿sabes? Tiene un conocimiento enorme del competitivo, ¿sabes? O sea, le enseñan un puñetero recuadrito y te sabe decir qué mapa es, lo que se los conoce de memoria, es un crack, mientras que otros jugadores competitivos los fallaban, el tío sabía qué mapa, no ha fallado ni uno, ¿sabes? Uh-huh. Es un puto crack y encima tiene una carica, tío, tiene una carita. ¿Sabes? Sí. Que dices, es que si alguna vez me encuentro con él, lo que quiero es darle un abrazo. ¿Sabes? Me ocurre lo mismo con Hosfrick, ¿sabes? Yo a Hosfrick le veo la cara y yo digo, es que lo único que me apetece es darle un abrazo. Al cual. Bueno, entiendo tu punto de vista, Masi, pero yo, sinceramente, no lo veo. En plan, los comentarios que ha soltado Chesaval son infundamentados totalmente. Simplemente ha sido hatear por hatear. Ha creado una comunidad ha creado suya una toxicidad. De odio hacia todo equipo europeo, ¿sabes? Y encima porque... me amenazó a mí, ¿sabes? No sé si sabes que es de mi ciudad, de Granada. Sí, sí, me amenazó a Delmo. Digo, vamos, yo diciéndole que simplemente que no tiene ni idea y que deje en plan de hatear por hatear,
Mira, aquí acaba de soltar Aarón que Me una cago en cosa, lo que se me todo. ha cerrado es no ver a Guille. Guille prácticamente está medio retirado. Le tienen ahí todavía, pero es porque es como cuchicuente en queso de Clash Royale. Sí. ¿Sabes? Es más bien cemento. O sea, Pero es bueno, cemento que del este equipo. Guille y tal. Pero bueno, eso, o sea, yo, o sea, pensarlo por un momento. Yo, ¿cuántas veces me he visto a mí hatear a alguien o ir a saco a por alguien sin fundamento? Porque es verdad que a lo mejor aquí algunos me veis menos. Charlie me conoce mucho más. Pero bueno, oye, ¿qué pasa con...? ¿De Están acuerdo? ya piqueando y baneando, creo. Pero veo Ah, solo sí, a... es verdad. Pero claro, o sea, Estamos aquí este... con el palitroque. A Sí. ver, voy diciendo los bans. STMN ha baneado a Ah, Funk, vale. Crow y Max, y Reject ha baneado a MC, Rosa y Nita. Primer piqueo de Reject ha sido Buster. STMN ha piqueado a Squeak y a Gale. Estamos en Pinhole Pant, por Sí, cierto. ya se han piqueado Cordelis y Stu directamente. Para cerrar ya el tema, ¿vale? Simplemente lo que me dijo es que me amenazó con quedar y vernos y tal, y que se sabía mis zonas de salida. Hombre, obviamente, pues, siempre digo que siempre salgo por los mismos sitios, ¿no? Y que quería quedar conmigo y tomarse algo para hablarlo en plan, ¿sabes? Pero no era en plan rollo, sí, lo hablamos de chill, no. Se notaba que iba a venir con sus coleguitas. Entonces, ¿sabes? Un chaval de 16 años que me venga a hacer el panoli. Pues, chavales, yo tengo ya una edad, ¿sabes? Yo tengo 29 y sinceramente, no me meto en ese tipo de cosas. A no ser que me tocan los huevecillos, ¿no? Pero bueno, Bueno. ya empieza la partida. Estamos viendo que es TMN, acaba de salir. O sea, lo han hecho hace bastante atrás. Y ahora sí que es verdad que tienen un poquito de molestia. Ojo, cuidado que el Gale. Aquí, ¿te acuerdas cuando se veía mucho Gale con este del tornado? Sí. Ah, es Pero no un pick creo. curioso, ¿eh? ¿Tú crees que... Ah, no creo. Demasiado típico eso, ¿no? Lo de que vayan a poner el tornadito ¿Tú crees? de... Eso es muy 2022, ¿eh? Yo no lo veo mal, ¿eh? Yo no estoy viendo el salto. O sea... No, ya, el salto no hay, pero ostras, es un poco 2022 esto, Ah, ¿eh? sí. Dani, bienvenido, guapetón. Muchas gracias por pasarte, tío. Sé que a cuál es. Sí, señor. Siempre confié, tío. Pero confiábamos que iba a ser rollo 3-1, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Hostia, Sí, yo casi pensaba que iba a meten, ser tío. 3-1. Casi Pues mete el equipo de STMN está Reject, ¿eh? sufriendo. Joder. A ver. Ojo, Uy, ojo, madre mía. se ha puesto la ulti a Chapi muy pegadura. Pensando que iba a atacar. Madre mía, ¿cómo está jugando con ese Stu? Ya está con él. Y esto es gol. Sí. Bueno, Levi es pues que se le da primer muy bien gol a Stu, ¿eh? para Levi. Yo lo lamento, pero iba a ser. Dame un Es que segundo, este creo que Charlie. es Me voy a el partido silenciar, de ¿vale? las. ¿Ocurre? Me voy a silenciar, me estoy ahogando. Ah, vale. Se está ahogando Delmo. Este partido. Si puedes mover hacia arriba, que no veo nada. ¡Ah! Vale. Ha sido gol de STMN, ok. Este va a ser el partido de las mil lágrimas, dependiendo del resultado. O sea, por un lado, es el único que se ha clasificado por parte de Estados Unidos, y por otro, el único que se ha clasificado de Asia, ¿sabes? De East Asia. Así que pues lo que pueda ocurrir aquí va a haber lágrimas de todas maneras. Veremos cuánto será. De momento está avanzando la pelota, está en el medio, se van a romper ahora todo. Vemos por ahora, vemos un poquito más de ventaja por parte del equipo de STMN. Tienen ventaja también en el alcance. Y vamos a ver, buenos ataques, muy buenas conexiones por parte de ese Squeak, que se va a acercar, va a meter gol. Y primera ronda para el equipo americano, para el equipo STMN. Pues sí, he visto que estaban ahí. Perdona que no le haya dado antes para que se viese el golito. Tampoco así ha sido como en plan de que se ha quedado la pelota botando en la línea, y la han matado y la han metido, ¿no? Tal cual. Así que bueno, vamos a ver porque ya empieza Bobby poniendo un gadget, ya lo pone también Levi, que está jugando muy bien con ese Stu, pero no está brillando lo suficiente como para llevarse al equipo de STMN. Me he visto que ha fallado un par de ulti, pues Uy. cuidado, que casi a Chapi metía ahí el golito. Bembi acaba cayendo, cuidado que Levi se queda solo y a Chapi está ahí que se tiene que enfrentar a Zar,
Zar, que está rompiendo bastante daño. Ojo, muy bien a Chapi ahí esquivando, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene ayuda de compañero. Es decir, no tiene ayuda de compañero. Está quedando solo, tío. Y vamos a ver si pueden paliarlo, porque por yo cierto, creo que le falta competir. Creo que lleva la estelar, ese Squeak. Lleva la estelar de ralentización, ¿eh? Sí, ¿no? Porque creo que ha impactado con la ulti y ha ralentizado. O sea que... ¡Madre mía, Levi! Qué bien está jugando Levi, ¿eh? Está jugando ¿Cómo, muy ¿cómo bien. Se le dice? ¿Levi o Levi? Porque yo lo he escuchado de otra manera, entonces ya, ¿sabes? Ah, eso ya no lo sé, cómo se pronunciará. Realmente Levi no existe en el como tal el nombre en su idioma, así que no lo sé. Claro, o sea, es que será como Levi Ackerman de Attack on Titan. Levi Ackerman. Shingeki no Kyojin. Bueno, será, sí. Supongo que se lo ha puesto su nombre. O sea, habrá mucho. O sea, yo escucho más de un Levi en algunos anime y tal. Porque está FTMN ahora mismo yendo a saco. Muy bien lo ha hecho ahí con ese. Con esos polvos de sueño. Y ha metido gol fácilmente después. Bien jugado, sinceramente. Me gusta eso, polvo de sueño. Bueno, ya va ahí directamente Bobby. Cuidado porque se le acaban llevando todo. Levi, que se queda solo, lo saca la pelota porque dice, hostia, no la saco. O nos ganan el set. Y cuidado porque creo recordar que en balón Reject era muy bueno, ¿eh? Era un rollo Totem Z, ¿eh? Pero parece ser que este TMN ha hecho los deberes y aunque están muy tocados, no acaban muy tocados todos. Están muy tocados todos, pero se van a terminar recuperando uno a uno y aquí tienen ventaja por alcance. Así que sí. Pinta mal ahora mismo para el equipo de Reject. A ver cómo lo consiguen solventar. Está Cordelius tratando de hacer presión con la ulti. Pero ahora ya se acaba. Estamos en tiempo muerto. Y tiene pinta de que esto va a ser gol de por parte de STMN. Por el mero hecho de que están haciendo una presión enorme. Tienen esa ventaja. Y ahora solo queda uno. Finalmente gol de Bobby. Primer set cae del lado de los americanos. STMN. Sí, fijaos que aquí Sans, pues, siendo una Sandy. Un Sandy. Se ha hecho 10 bajas, 71.000 de daño. Y tampoco es que los demás hayan hecho muchas cosas. El Cordelius, que es un asesino, se ha hecho un 1-6. No sé, un tanto, ¿no? Peculiar. No, Cordelius, ¿no? Aquí no ha brillado. No ha sido una buena opción el Cordelius, ¿eh? No. Ha sido una primero por rango y segundo por. Pues porque, bueno, no se podía llevar a nadie, ¿no? Es decir, se llevaba alguno al mundo de Yuppie. Pero tampoco es que le. Que... No ha brillado, sinceramente. Así que, bueno. Ahí tenemos, vamos a poner esto de nuevo otra vez para que se ponga bien el directito. Y nada, ¿cómo has visto el primer set, señor Charlie? Bueno, pues hemos visto dominancia por parte del equipo de STMN. Han utilizado muy bien a Gale en defensa. Cada vez que Buster se acercaba para la zona peligrosa, ese Gale estaba utilizando el gadget del ciclón para evitar que pasara por ahí. Entonces, esa falta de movilidad por parte de Buster hacía que se dividiese el equipo de Reject y entonces podían acabar fácilmente con ese Cordelius. Stu se conseguía escapar gracias a sus ultis, porque si no, y se escapaba bastante tocado. Realmente han dominado bien y han sabido llegar, o sea, aguantar hasta la fase final, hasta el tiempo muerto, ¿no? Sí, en ese mismo momento ha sido cuando han aprovechado y finalmente se lo han conseguido llevar. O sea, realmente han jugado bien sus cartas los chicos de STMN, manteniendo el partido contra Levi, Achapi, ¿vale? Estamos hablando de jugadores muy buenos, ¿vale? Antiguos campeones. Y han conseguido aguantar el tiempo suficiente como para después llegar a donde ellos sí que tienen ventaja, que era en el momento de que ya no quedaban ningún tipo de muros. Y aprovechar ese pequeño alcance adicional que tenía el equipo de STMN. Sí. Así que victoria estratégica y táctica por parte de STMN. No se puede decir nada más. Tal cual, no lo hubiese dicho mejor. No te he preguntado, pero ¿cuánto crees que va a quedar este partido? Porque, a ver, ya vamos 1-0, pero aún así. A ver, sinceramente, siendo justos, yo creo que debería de quedar bastante pegado. O sea, en plan,
3-2, 3-1. 3-2 más me decantaría. Yo digo 3-2 para el equipo de STMN. Yo al contrario. Claro, 3-2 para el equipo de Rick James, ¿no? Ya tenemos... Aún así, perdón que te interrumpa. He votado a Reject, ¿vale? Yo he votado a Reject. O sea, pero es porque había poquitos puntos. O sea, yo voy por los puntitos. Bueno. Por parte del equipo de 7MN, banean Mortis, Crow y Meg. Y por parte del equipo de Reject, Crow, Rosa y Buster, ¿puede ser? Y sí. Buster. Curioso doble Crow baneado. Rosa, bueno, pues me la esperaba un poquito más, pero lo del Mortis, tío. ¿Alguien jugará muy bien Morty en el equipo de... De Reject. DVD, tío, bienvenido, loco. Bueno, sí, ¿qué quieres que te diga? De todas maneras, primer piqueo ha sido un squeak. Y Reject ha contestado con un max. Con una max. Uh-huh. Es decir, adquieren velocidad por si le meten la presión para salir corriendo, para no perder el centro. Lo veo bien, ¿eh? Sí, no, encima puedes apoyar con tu ulti para tener más velocidad. Y un Otis con velocidad, cuidado que no suele fallar, ¿eh? Otis. Uh-huh. Mm. A ver... Si Otis no me llama tanto la atención, sinceramente. Sí, a ver, yo... Otis de last pick tal vez, ¿no? Pero de segundo pick en contra de un Squeak, ¿para qué? Claro, es como... Un Otis lo puedo llegar a entender, por ejemplo, si en el equipo contrario pues hay un Cordelius... Si hay un Darryl, si hay cosas así, eso sí, o sea, para simplemente, o un Carl, ¿sabes? Para tirarle la, para silenciarle, ¿sabes? Okay. Y evitar que de cerca te mate, ¿sabes? Pero así contra un Squeak, yo no lo veo, sinceramente, pero bueno, ¿qué? Alguna idea tendrán. Claro, no, y así, ahora se han piqueado una Lola y un Gale. ¿Lola y Gale? ¿Gale? Sí, sí, me está pareciendo curioso. A ver, supongo que para poner el tornado en la zona derecha para que no se puedan colar fácilmente, pero para eso pone un Amber y ya le quitan los pastos, ¿no? Como antes hemos visto. Claro, y Amber está abierta. Pero ya te digo, un Otis contra este equipo, no sé, un Fang, pues mira, sí, para meter un poquito de presión por la zona derecha, lo veo bien. Pero no sé, tío, es un tonto aquí, raro escucha, los piqueos, ¿no? Un francotirador aquí se pone las botas, ¿eh? Sí, no, de hecho, no sé si vimos en este mapa, pero fue Serguet, ¿no? El que los puso en su sitio, ¿no? No sé, me sorprende. Tienen ventaja ahora mismo de alcance el equipo de STMN una vez más. Sí. ¿Sabes? Squeak que se va a ir por la izquierda, Gale que se va a ir por la derecha. Mira, imagino, para que no se cuelen por ahí. No se cuelen por ahí, sí. Sí, pero es que ya Levi ya tiene el centro, tres gemas y están tocadísimos menos Sans, vaya. O sea, todos los demás. Le utiliza el gadget y todo, o sea, le esquivan. Sí. No sé, ya tiene la ulti también a Chapi. O sea, con ese fan se puede lanzar en cualquier momento y darle un gadget. Ojo, le da la velocidad. Cuidado que ahora sí que empieza a meter la presión en el equipo de Reject. Y a ver, sí que es verdad que el Otis no estoy fijándome mucho. Ha gastado ya todos los gadgets en los primeros 30 segundos de partida. Se lanza a Chapi se lanza mal, de hecho le han puesto el gadget para que no pueda avanzar y ese team está jugando de locos, ¿eh? Ya lleva dos gadgets perdidos, o sea, usados, ese Gale, en cuanto utilice el tercero, no sé qué va a hacer, Gale, sinceramente. No, sí, cuando utilice el tercero ya ese Fang va a tener una ventaja, ¿no? Así que es verdad que están encerrando bastante al equipo de Reject para que no salga, ahora la velocidad que se le dan directamente, ahora empiezan a salir, pero es que no falla Sans, no falla básico, pero ni uno, ¿eh? Ni uno. Tío. Está, vamos, la elección de Otis, ya lo he dicho, no me llamó la atención cuando la he visto, y ha utilizado el tercer gadget Zar, así que ya no tiene ningún gadget más. Uf. Ahora a vamos a ver cómo... Sí. Se están intentando quitar como sea a ese Squeak, le está ignorando todo lo demás, se lanza directamente a Chapi que está recibiendo un poquito de daño, Levi que ya ha empezado un poquito más la partida, pero es que San creo que ni siquiera ha caído. O sea, creo que no ha muerto ni una vez, tío. No ha muerto ninguna vez. Sí, no, o sea, se esconde ahí... muy bien, tal, le tienen que ir entre dos a quitarlo. Bueno, es que esto es una locura lo que están haciendo. Parece una partida de atraco, ¿eh? Que se parece que se había metido ahí en la muela del juicio y he dicho, de ahí no me muevo. Tal cual, aún así la partida es muy empatada, pese a cómo está jugando Sans con ese... ¡Hostias! Pero mira eso. ¡Ay, tío, madre mía! La que le ha caído encima, le han tirado absolutamente todo. Vamos a ver, porque ya llevan 10 gemas el equipo de STMN y ojito, porque me está sorprendiendo muchísimo el equipo de STMN.
está viniendo con mucha agresividad. Uy, Max, que se va a quedar muy tocado. Lo que no entiendo es por qué no ha aprovechado Bobby y ha acabado con Levi, que estaba muy tocado, Max. Sí. Estaba muy tocado, Max. Y nada, pues ha conseguido sobrevivir, pero bueno, 12 gemas a 10. El contador, que le quedan 5, 4, 3, esto se va a acabar ya. Sí. Y bueno, pues primera partida para ese TMN, que está sorprendiendo, sinceramente. Están jugando muy bien, pero también te digo, estoy viendo solo a Levi, ¿eh? O sea, no sí, sé, como que a Chapi le está a jugando Chapi, bien. Mimmy no lo estoy viendo. Ha desaparecido. Sí, sí. Está jugando bien, en la primera Chapi ha jugado bastante bien, pero Levi es el único que, de las dos partidas, es el que estoy viendo que se queda solo, tío. Con el Stu se ha quedado solo. Uy, se me ha quedado pillado, ¿eh? Ahora. Qué rayada. ¿Me ha dado un tirón o así? Sí, sí, a mí también, ¿eh? A mí me lo ha pegado, ¿eh? Pero bueno, eso, o sea, estoy viendo solo a Levi, que está tirando el carro de sus dos anclas, que me está pareciendo que tanto Bambi como a Chapi no están haciendo gran cosa, ¿vale? Sí que es verdad que a Chapi se lleva la kill, pero... Con la ulti finalmente para eliminar a Sans. No quieren que Sans esté ahí, pero ojito, cuidado, porque Levi está recibiendo muchísimo daño. Otis, que consigue llevarse finalmente a Zar. Y bueno, de momento 3-2. Esta debería de llevársela Levi. Ha conseguido eliminar a Lola. Ojo, sí, cuidado, que ha conseguido eliminarse a Lola. Y a lo mejor se puede llevar alguna. Se lleva todas las gemas. Sí, se ha conseguido llevar todas las gemas. Aún así, Sans es que no falla básico. Es que le da todo con Squeak, tío. Le da todo. Sí. O sea, es verdad que ahí era más fácil darle, pero es que cuando hacen cuando se mueven de un lado para otro, tío, suele zonear muy bien, ¿eh? Ahí ha conseguido fallar. Finalmente, sí, finalmente. Ya lo que faltaba, tío. Mira. Aquí ahora le da. Ah, bueno, pero claro, la ha utilizado el Gadget muy bien, ¿eh? Le zonea un poquito. Está metiendo mucha presión también Memmi. Tienen ya las 10 gemas. Era cuando tienen que empezar a meter la presión, porque se le acaba de liar bastante la partida a STPN, ¿eh? Sí, pero tiene Fang, que ahora va a aparecer. Tiene la ulti, va a tener la invulnerabilidad y va a proteger bastante bien. Fíjate, pum, se toma por saco. Bien defendido por parte del equipo de Reject a su Gem Carrier. Y partida para ellos. Empatan este segundo set 1-1. ¿Qué tal, Nain, tío? Bienvenido. Estamos en el Mundial. Bueno, en el Mundial no, en el LCQ, pero sí, son los partidos de a ver quién clasifica. Ya clasificado es Eka. Qué maravilloso. Pero bueno. Los de este mes son una copia y pega de los tres con el mismo perfil, la misma maestría. Bueno. Hacen ahí la performance. Bueno, ahora ha cambiado de línea Sans. Se ha ido a la zona derecha para pelear ese fan, porque está viendo, bueno, pues que tiene un mejor, ¿no? No sé, como que se ha visto mejor contra el fan. Y vamos a ver, porque... Pues, cuidado, momento, cuidado. Uy, está arriesgando mucho Levi y ya son varias las ocasiones que le he visto extremadamente tocado. Y ojito, porque tiene ulti, se puede llegar a cargar a ese Sans. Vamos a ver, porque... Que no falla, tío. Se lanza con la ulti y finalmente se lo lleva, aunque a costa de su propia vida, y se adelantan ya por una gema el equipo de STMN. Vamos a ver qué es lo que vemos. Le tira la ulti muy bien. Levi está tirando todas las ultis perfectamente para afectar a todos sus compañeros. Pero nada, el Fang se ha lanzado para morir. Se ha lanzado en plan bastante mal, de hecho, ¿eh? O sea, le han venido todo una ráfaga de ataque y es que no ha hecho prácticamente nada, ¿no? Centro controlado para el equipo de STMN. Se pone otro ego, Bobby, ¿vale? Y le falta una gema para llevarse este set y sería un 2-0, tío. Sí, ya estamos con cuenta atrás, precisamente. Ya sería 2-0, como esto acabe así. Y no estoy viendo a Reject, sinceramente, que estén avanzando y que puedan hacer absolutamente nada. Solo estoy viendo jugar prácticamente a Levi con pequeños destellos De los otros jugadores, pero es que yo lo siento mucho. Sigo sin entender el por qué han cogido a ese Otis con un Squeak. Es que claro, sigo sin entenderlo. Entiendo muy bien la estelar que se ha puesto Sans y Zar, ¿vale? La lentitud, porque claro, cuando se mete en la velocidad, la da con. No, con la estelar básico. Sans no se ha puesto la estelar de. Se ha puesto la estelar de daño, ¿eh? Ah, se ha puesto la de daño, ¿no? Entonces, bueno, sí. Zar sí que se ha puesto la de lentitud y es normal. Y es normal. Que sea eso enfrente de una. No, es Best of 5-9. Sí, Best of 5. Que entiendo perfectamente, se lo pongo teniendo una Max enfrente, pero wow, ¿no?
00 Zar, no hacía falta que matase. El que tiene que matar más bien es Squeak y Lola. O sea, está simplemente el gale estaba para que no se acercasen tanto. Así que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la, quiero la siguiente. Quiero preguntar una cosa. ¿Mm? ¿Por qué todos tienen un pulgar hacia arriba salvo Sans? Porque Sans es el estelar. Y lo estoy viendo yo. Ah, vale. Claro, o sea, es el único jugador que tengo. He rayado ahí, diciendo por qué. Porque tiene puesto lo del pulgar todo el mundo y Sans, ¿no? No, claro. Me he rayado ahí durante un instante, ¿no? No entender. No, te preocupes. Bueno, vamos a ver si ahora Enrique llega a hacer reverse sweep, porque lo tiene bastante complicado. Viendo cómo están piqueando y cómo están. No, están haciendo muy malos picks, ¿eh? No me está gustando el drafteo que están teniendo, ¿eh? Cordelius en la primera partida, ahora este Otis que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Y ha sido como, ¿what? La verdad es que me está gustando mucho esta partida, ¿eh? Sinceramente. Sí, está siendo interesante, pero más bien están ganando los drafteos el equipo de STMN. Sí, hay que tener en cuenta también que el equipo de Reject no tiene coach, ¿vale? Ni analista. Directamente son ellos tres, ellos eligen y ya está. Pero, la verdad que el año pasado también Zeta lo mismo, ¿eh? Zeta tenía también, no tenía tampoco. Y, oye. Sí, pero. Pero se está notando. Aquí precisamente se está notando que están ganando en los drafteos y en los piqueos. Es donde está venciendo el equipo de STMN. Está. Así de simple. Yo lo siento mucho, pero es lo que me estoy dando cuenta. Pero bueno, vamos a ver. Kabum Canyon, Haste. Ahora van a empezar ya con los piqueos y baneos. En muy breve. Y vamos a ver Reject si hacen algo, ¿eh? Porque lo necesitan. Necesitan reaccionar. Sí, necesitan ponerse serio, ¿vale? Intentar paliar todo esto. Vamos a ver ya, porque estamos en Kabum Canyon. Y STMN banea 8-bit, Crow y Gale. Curioso Gale, que le habían baneado a ellos. Cuando se han picado dos veces. Sí. Y por parte del equipo de Reject, Bonnie, Crow y Nani. Crow permaban prácticamente, ¿eh? Con ellos. Crow sí, les está. Bueno, salvo en una partida que se ha cogido Crow. Se han cogido a Crow. Creo que ha sido en la anterior partida de. O sea, en el anterior partido. Ajá. Sí que ha caído un Crow. Que creo que ha sido Tomsi. Sí. No estoy. Sí. Y no estoy muy equivocado. No, tal cual. La ha acertado. Y Colette, que ha sido la primera elección para STMN. Es un clásico. Colette es un clásico aquí. Me silencio, Charlie, un segundo. Vale. Se silencia clásico. Colette hace un 12% de daño a la caja cada vez que tira la ulti si la impacta completamente. Es un clásico, también puede matar a tanques con bastante facilidad. Y Reject contesta con un Cordelius. Y ya sabemos cuál es el problema de Cordelius en este mapa. Como se pongan algo para romper el equipo de STMN, ya han eliminado a uno de sus rivales. Reject, que contesta también con un Squeak. Squeak es el personaje que más daño hace con la ulti a la caja. Si consigue impactar con toda la ulti, creo que le quita un 15% a la caja, que es una barbaridad de daño. Pero claro, tienes que impactarlo. Y para eso necesitas apoyos. Y teniendo Cordelius solo, como te pongas un Brock que está abierto, pues ya está. Buster va a ser la elección de STMN. Buster es uno de los pocos que puede medirse a Cordelius y vencerle cuerpo a cuerpo. Así que no sé si habrá sido por eso, por el que se han cogido a Buster. Pero vamos a ver cuál es la última elección. Yo creo que algo que rompiera. Jesse, ¿eh? ¿Cómo? STMN Jesse. ¿Te han cogido a Jesse? Vas adelantado a mí. Uf, mucho, entonces. 20, 19, 18. Sí, yo voy por 29. Pero bueno, ¿qué está pasando con el directo de Brawl Stars? Van fatal. Uh-huh. Pero bueno. En fin, pues Jesse para STMN no tienen rotura. Por lo tanto, ese Cordelius tiene ventaja. Bueno, pues vamos a ver lo que se pone en un Brock para romper. Hubiese dicho Great, o sea, un Griff también, no está nada mal. No, Brock es para romper y poder entrar rápidamente al centro. Tal cual, ¿eh?
Bueno, para va a empezar ya la partida. Quedando ya. O sea, todo en Kaboom Canyon el objetivo es romper tu propio murito. Uh-huh. ¿Sabes? Pero que no se rompa el muro del contrario. De esa manera tienes ventaja. Claro, así te puedes cubrir y aparte tal. La Jessie, la veo, puede molestar muchísimo como entro a ese TMN. Cuidado porque Sans hemos visto que tiene una increíble. Y con la cual se pueden lanzar, con el Buster supongo que está hecho para que cuando se le acerque Cordelius o lancen algo, pues puedan cubrir mientras se ponen con la Jessie. ¡Tiene salto! ¿Quién? ¿El Brock? ¡Tiene salto, Brock! Están troleando, ¿no? Supongo. ¿O cómo? Porque aquí también están tocando cajas, se lo llevan al final. Y mira, oye, están tocando, o sea, poca broma, están tocando bastante la caja de Jessie. Cuidado que a lo mejor este es su set favorito y saben aquí las técnicas milenarias, porque madre mía, se acaba de colar Cordelius en la zona derecha, en el dentista, hay que extirparlo, señorita el bisturí, cuidado porque Levi se lo lleva, ojo, se lleva a Zar. ¡Ojo! Bueno, ¿cómo está jugando este chaval, Sinceramente, el mejor del partido de Reject es Levi. Sí, Levi, Te lo duda, totalmente. Bueno, Memmi que lanzó una muy buena ulti y la caja al 2%, un básico y para el lobby. Muy bien jugado, Lleva salto. Lleva salto. Me parece lo más curioso de todo, What? Curiosísimo, ¿Cómo ha entrado? Bueno. Mira. Pero bueno, aquí se demuestra de todas maneras lo que he dicho anteriormente, que es que Cordelius, si no se rompe, tiene ventaja. Ajá. Tal cual. Bueno, también es interesante lo que lleva Bobby como Star Power, ¿vale? Si es que si está con sus compañeros va cargando la ulti cerca, pero claro. No tienes compañeros. Está colado cerca. Ahí, pero no tiene vida, lo van a limpiar fácilmente. Ahora está Zar ha utilizado la ulti muy rara, pero bueno. Se ha utilizado la ulti solamente para 200 de vida que le queda a Memmi. Pero igual, ahora sí que es verdad que está jugando bastante bien Reject, Me está gustando cómo está jugando. Está jugando ahora mejor, la verdad, de una forma bastante extraña, porque yo me imaginaba que Brock lo iba a llevar con salto para poder... me imaginaba que lo iba a llevar con el supercohete para poder romper fácilmente ese muro de tu propia zona y poder defender más fácil y poder acceder a ese centro, ¿vale? Pero aún así... ¡Ojo, que Cordelius se cuela! Consigue meter tres ataques a la caja, le tira la ulti a la Jessie... Poco XD la ulti. O sea, ha sido muy gracioso. Porque ha sido como, ¿sabes? Me cuelo, pum, saltito, ¿sabes? Y además que el saltito de Cordelius me hace mucha gracia, tío. Es como ping. Sí, es como más gracioso que el de Eve, por ejemplo. Sí, nada. El de Brock. Es como ping. ¡Oh! Ha fallado la ulti, no ha golpeado la caja. Sí. Ahora sí que están tocando bastante caja, vuelven a lanzar. Madre mía, lo que está haciendo Zar, se lanza otra ulti. Madre cuidado, mía, Zar. ¿Cómo está Zar, Sí, ahora mismo ha dado bastante bien. Sí que es verdad que ha fallado la ulti esa de antes, pero bueno, se está recuperando con el gadget, aunque está en el mundo de Yuppie, y ahora tiene que defender. No, la tiran. Levi se ha ido, en vez de ir a defender, se ha ido 1-1, punto de partido para el equipo de STMN, Punto de partido para el equipo de STMN, ha sido una partida extremadamente caótica, se han ido un poco a lo bonzo los compañeros de Reject directamente para el centro, están jugando con un Brock extremadamente agresivo con los saltos, no sé, me parece esto un poco... están precipitados. La cosa es lo que... En el anterior, que bien Zar está jugando, o sea, poco se está hablando lo bien que está jugando Zar. Sí. Y con ese TMN, Sí. La cosa es que... Es el mejor de Fíjate que antes te he dicho que el Cordelius aquí no lo veo cuando estaba jugando SK contra Humble. Pero este Cordelius lo veo mucho mejor. Levi está jugando muchísimo mejor Cordelius que el que ha jugado antes SK. No sé quién lo estaba jugando exactamente. También es porque OP, creo, aquí Cordelius, si le rompes el muro del centro, está vendido. Eso es. Entonces, claro. Ahora mismo están tocando bastante la caja STMN o están mejor posicionados. Lanzan muy buena ulti a Chappie para zonear. Pensaba que iba a cenar muchísimo mejor. Y ahora mismo no están acertando nada. Cuidado porque empiezan a molestar al equipo. Va a ser muy bien ahí. Y vamos a ver, están tocando bastante, Están tocando muchísimo la caja. Han tirado un par de torretas también que han estado impactando la caja. Sinceramente, ulti bien ahí para Colette. Se lo termina de llevar. Vamos a ver porque Buster está yendo a por todas. Consiguen eliminarle, pero no consiguen atacar.
simplemente para proteger a su Brock, no han podido hacer daño nada a la caja. Vamos a ver, ulti de... poco me esa ulti, sinceramente. Sí, verdad, esa ulti también de Memi ha sido un poquito rara, no la ha dado a Bobby. Y ahora vamos a ver porque sí que es verdad que está metiendo bastante presión, se lanza la Colette, no hace mucha cosa. Bobby que se pone la ulti, creo que es bastante precipitada. Y ahora sí que se lo llevan por delante, la ulti que le va a lanzar directamente. Se cuela el Cordelio en la zona derecha, que es con lo, justo lo que ha pasado antes, y él empieza a llegar al squid. Sí, pero fíjate que están yendo para contra Cordelius, pero se ha puesto ahí a golpear Brock y ha conseguido sacar un buen cachete a la vida de la caja. Claro, Cordelius que, sigue ahí. Claro, es que Cordelius no puede dejarlo tampoco. Es decir, hace poquito daño a la caja, pero es un brawler que lo tiene detrás que molesta un montón. Y ahora mismo están llegando por ahí, cuidado que sí que llega este mes, 55 a 58 quedan. Nada de vida, y esto es lo que te digo, no puedes dejar el Cordelius solo, que te hacen bastante daño. No, pero van los tres, está Buster, están todos golpeando. Cuidado, lo va a llevar, se lo va a llevar ese TMN. Wow, no. 3-0, reject, el equipo favorito. A Chapi, mal. Memi, fatal. El único que ha jugado bien por parte de reject ha sido Levi. Total y absolutamente... de acuerdo. Han jugado de maravilla el equipo de STMN y Levi. A Chapi y Memmi lo he visto. O. Bueno, no, es que ni siquiera lo he visto. No estaban. No. Yo no he visto a Chapi, yo no he visto a Memmi. El único que he visto ha sido a Levi. El único que ha presentado algo de batalla, aunque aquí se ha equivocado, porque se ha ido directamente para la caja. Y no ha ido a ayudar a sus compañeros en defensa cuando estaban yendo tres. Y tú, ¿cómo defiendes con un Squeak y con un Brock? Ah, explícamelo, por favor, cómo se defiende con un Squeak y con un Brock. Pues, pero, ok. De loco, nada, pues 3-0 para STMN. Brutal. De ¿vale? locos, la verdad. Pues y bien clasificado. Escucha. East Asia y Southeast Asia no han conseguido clasificar a ninguno de sus equipos. Ninguno. Tenía todo y es lo que dice aquí Bis, ¿no? La decadencia de Oriente. Bueno, wow. A ver, después pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, la decadencia de Oriente, muy bien, y llega y nos vamos al Mundial y de repente son dioses, ¿no? ¿Verdad que vamos a tener menos equipos asiáticos? Vamos a tener muchísimos más equipos europeos que el año pasado. Pero, está siendo duro, de verdad. O sea, está siendo... Mira que yo voté a STMN en plan confiando, ¿no? Pero no pensaba que iba a ser tan unilateral. Ha sido un 3-0 prácticamente holgado. Es decir, no hemos visto al equipo de Reject para nada. No. Vale. No lo hemos visto. Estaba mirando el Mundial, ¿vale? As World Finals. Simplemente para ver cuántos equipos asiáticos hay. De la World Final, te lo digo, espérate, lo tengo aquí guardado, tío. Ah, no, mierda, aquí no tengo ya el blog. ¿Dónde está Crazy? Crazy Raccoon nada más. Crazy Raccoon y BC Gaming. Bueno, BC Gaming técnicamente es de Berlín, es decir, es alemán. Es Berlín. Ah, bueno, pero, no sé qué, pero chino, el equipo es chino. Porque el equipo es chino. Sí. Claro. Ya hablaré tenemos... contigo de ciertas cositas. Porque el de BC Gaming. Crazy Raccoon. Lo tenemos fácil para. Que da miedo, porque tienen a Tensai y tienen a Site Tampo. Y después está BC Gaming. Uh-huh. Bueno, ya. Se viene ahora un partidazo, ¿eh? Otro partidazo, vamos a ver un Revenant contra Reconic. Reconic, ¿sí? El equipo de Dance. Yo, obviamente, banco a Reconic. Pero Revenant ayer sorprendió y mucho. Pero mucho, ¿eh? Yo, sinceramente, prefiero que gane Reconic, ¿vale? Está Dance encima como entrenador. Me gustaría verlo ayer en el Mundial, tío. Prefiero que lo gane Raconic. Pero, tío, es que lo que vi ayer de Revenant... ¡Ostras! Uh-huh. Da miedo, ¿eh? Voy a poner aquí que voy acertando 2-2. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿What happened? No, cuando puse ayer el tweet, puse espectador de este Leo y 8 horas de puro show, tal, y dije, mañana veremos quiénes son, pero de los demás banco STMN y a Reconic. Como voté a SK, pues SK y STMN, pues ya voy 2-2, acertado. Uh-huh.
Prácticamente no he fallado, tío, lo cual me sorprende bastante. O sea, yo acabo de fallar con STMN. Bueno, yo pensaba que yo pensaba que Reject se lo iba a llevar, sinceramente. También, ¿eh? Ayer vi a Reject bastante fuerte, ¿eh? Más que hoy, de hecho. Sí, hoy y no STMN no lo vi tan fuerte, ¿eh? Que llegó en el último set contra Clash, que contra V también sufrió bastante. Es que por eso mismo, tío. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Que están viniendo bastante fuerte los equipos sudamericanos, tío. Me gusta que haya el nivel, ¿sabes? Que se hayan puesto las botas desde el Mundial del año pasado hasta ahora. Sí, me alegro, tío, de que esté empezando a despuntar los jugadores sudamericanos, de que estén mostrando mucho nivel, ¿sabes? Lloros aparte, ¿vale? Están demostrando un gran nivel. Fíjate, Reconic ahí está ahora mismo, pasaron al día 2. Lo cual está muy bien y yo me alegro por ellos. Y simplemente ahora falta pues que traten de llevárselo ahora, pero problemas que se encuentran delante al equipo de Revenant, que sinceramente es que, ayer estuvieron en estado de gracia. O sea, ayer decimos Revenant, decimos mucho Sergent, ¿vale? Pero es que los demás tampoco que... O sea, brillaron también. Es decir, no era Sergent y los demás, sí. Tenía sus momentos, pero es que también había... Sergen no fallaba. Es que no fallaba. Sergen es que se puso la Viper y no fallaba, tío. Era que nos quedamos nosotros en plan diciendo, pero ¿cómo le da al Valley detrás del muro? Es que no, eso no posible es. Que no se podía, tío. Y como no falla en nada, tío. Es increíble. Sergen ahora, es ahora pues mismo tiene Senna Pack. Yo, de verdad, sinceramente, el que más me ha sorprendido es Sergen. O sea, de todos los partidos que vi ayer, dije... jugador MVP, Sergen. No, yo lo dije, yo lo dije. Dijiste, me ha sorprendido VN, tal, no sé qué. Y yo te contesté, a mí me ha sorprendido más Revenant. Sí, a ver, VN me sorprendió porque, o sea, estaba Clash ahí, ¿sabes? También era un equipo que era fuerte, ¿no? Pero lo de Revenant, tío, fue... Dices, vale, a lo mejor el grupo que le ha tocado. Coño, le tocó contra Humble, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y a Humble se lo meó. Es decir, creo que se lo meó, ¿no? ¿Verdad? Espérate. No se enfrentaron entre ellos. No se llegaron a enfrentar. No se llegaron a enfrentar, pero se enfrentó a Rising Sun, o sea, Rising Sun, perdón, y a Dato. A Dato se lo llevó por 2-1. ¿Verdad que Dato se llevó un set? Pero, ¿sabes? Dato que ganó a Humble. Sí, y después se enfrentó y Humble le dio la venganza, la vendetta. Humble se vengó Humble, ¿sabes? O sea, jugaron muy bien los chicos de Humble contra ellos, consiguieron clasificarse, lo que pasa es que se han encontrado con el monstruo de las galletas llamado SK, ¿sabes? Y el monstruo de las galletas. Monstruo de las galletas. Tienen hambre. No, sí, hambre de mundial y me encanta que hayan llegado a clasificar. Hay votación... Chicos, hay votación en el stream, ¿votación? En el evento, por si acaso todavía no tenéis el este. Por cierto, me sorprende mucho porque está ahora mismo Revenant con un 43% y Raconic con un 57%. Ahí están todos los sudamericanos ahí a tope apoyando a su equipo, es decir... a su representante. Vamos, hombre, yo he votado por Revenant, sinceramente, pero yo quiero que gane Raconic. Yo totalmente serio. Yo te digo... O sea, Reconic tendrá un poquito más de nombre, se conoce un poquito más, le lleva Dance, eso también tiene un poquito de tirón, Dance es conocido en la comunidad. Y entiendo que Revenant es un equipo indio, prácticamente nosotros, ni siquiera yo he visto a India, pero sí que me sonaba Sergen. Sergen y Trashan sí que me sonaban de antiguos mundiales y eran bastante buenos. Yo pensando que era el mismo nivel que tenía Marco Gaming fue al MSI y no enseñó nivel... Dije, bueno, pues a lo mejor Revenant y dije, me calenté y dije, mira, pero nombre, voy a votar aquí algo random. Y voté a Revenant. Y me salió bien la jugada, no sé por qué, pero. Bueno, no sé por qué. Claro que no sé. Ves a Sergen con una Piper y dices, cuidado, que este te pega un tiraco con el paraguas y después hacer que te pega un paraguazo, ¿sabes? O sea, es que. Es una locura, ¿eh? Pero bueno. No sé. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho el nivel que ha demostrado Revenant. Yo apoyo a Raconic, por supuesto, o sea, prefiero que lo gane, ¿vale? Por cercanía más que nada, porque conozco,
Me llevo bien con Dance, es un buen tío, sinceramente. Ahí está Dance. Ha estado en algunas ocasiones por aquí. Ahí está Dan en chándal. También está por aquí en ocasiones. Entonces, nos ha apoyado un montón Dance. Nos ha apoyado un montón Dance encima. Si no fuese por Dance, no tendríamos a... No estaríamos aquí. No, prácticamente no tendríamos, por ejemplo, el equipo de Marco Gaming. No tendríamos el equipo de STMN. Ni el de Cuando Clash. Dijo, ¿quién te falta? Que dijiste, bueno, tenemos, creo que dijiste 6 equipos de no sé cuántos, tenemos todavía unas cuantas semanas para conseguirlo, y de repente escribe Dance, ¿quién te falta? Sí. Pues me falta este y este, y empieza a nombrar a todo Cristo, agregadle. Pero a ver, yo dije, dice aquí Nain, Dance traidor de TQ, ¿no? En el contrato no dice que solo pueda ser de TQ. No, ¿por qué traidor? O sea, puede estar en varios equipos a la vez. Si el de Team Queso no ha pasado. De la misma región. Claro, no de la misma región. Pero no de la misma región. Claro. Si no ha pasado. Oye, pues ahora ha pasado con el otro. O sea, no es traidor ni nada. No es traidor ni nada. No pasa, o sea, él simplemente entrena. Está como entrenador de Team Queso en Europa. Y está como entrenador de Reconic en Sudamérica. No, no es traidor. No sé, así. Por favor. Es más, por favor. Dan ha estado... Nain, tío, estamos continuamente evitando y criticando continuamente el hate que existe en la comunidad de Brawl Stars. No me seas tú así. Maldito Nain, y luego quiere venirse a llamada. La que me pude liar en Navada, Nain, ¿sabes? ¿En qué mes ganó Reconic que sea su única final mensual? Pues creo que es la última. ¿En julio? No, la última fue en septiembre o en agosto. No, para aquí pone marzo, abril, junio, pues, julio. Pues era en julio, creo. Voy a decir abril. Y ganó en julio. Julio. O sea, que era, yo sé que yo era ya tengo puesto, yo ya tengo, no, lo digo sobre todo por la gente del chat, si alguno todavía no tiene el icono. Uh-huh. ¿Sabes? Pues para que lo pueda tener, ¿sabes? Uh-huh. Fíjate, ahí, que por yo ejemplo, ya lo conseguí el primer día. En este partido, por ejemplo, no tengo a... Es broma. Ah, vale. Nain. Pero... Es broma. Ahora okay, rectifica. Hombre. De acuerdo. Te queremos. Hombre, de hecho, tú lo conoces en persona, Nain. Tú conoces en persona a Dance, tío. Ah, ¿le conoces en persona? Claro, Nain ha estado en Gamergy. Vale. Mira, de India tenemos a Marco Gaming por Dance. Pero de Remnant no me contestó ninguno. Ni Sergei, ni Respawn, ni Tracer, ni Prime. Pero vamos, que todos los equipos restantes, fijaos que no hemos fallado en ninguno. Tanto los equipos que estaban viéndose oficialmente como los que se veían a la misma vez y no eran oficiales. Todos lo hemos podido pasar por aquí. Y ha sido en parte gracias a Dance, ¿eh? Así que muy, muy, muy agradecido. La verdad es que se agradece un montonazo el apoyito que me ha dado. Y ahora, pues obviamente, mi amor va para él, ¿no? O sea... Espero que pase, que gane y que al menos tenga una sensación nueva de mundial, ¿no? Como le pasó el año pasado, sí, que también fue con Team Queso. Sí. Espero... Yo sinceramente, viendo el nivel que demostró ayer Revenant, si hoy sí igual, yo por eso he votado por Revenant, pero de verdad, ojalá gane Reconic. O sea, ojalá. En el corazón, yo voy con Reconic. Yo también, Yo también. O sea, cero duda, no es en plan rollo, no, es que ahora que vas con ellos, la mufa. Bueno, literalmente no mufó nada en estos días, así que... Pues yo ojalá mufarlo, ojalá mufara Revenant y que gane Reconic, sinceramente. Pero, pues, eso sí. Bueno, los mapas, te puedo decir que son un poquito más favorables de cara a esa Piper, ¿vale? Es la que más miedo le tengo, sinceramente, tío, le tengo bastante... O sea, lleno en solo respeto y miedo, ¿eh? Es a ver, si Dance ha visto los partidos de ayer de Revenant, esa Piper está permaban. Literal, ¿eh? Vamos, no dejo que Sergen se acerque a esa Piper, pero que ni con un palo, ¿eh? Ni con un palo. ¿Cuál más? Y quiero saberlo, porque a lo mejor me lo estoy viendo yo también. ¿El qué? ¿Qué? Uno de sus animes favoritos que le han confirmado segunda temporada. Como yo soy full anime también, chavales. ¿Cuál? Me he visto como 200 más o menos. A ver. Otonari no Tenshi-sama, no me lo he visto. ¿De qué trata? Y a lo mejor me lo veo. Aunque me estoy viendo, es que claro, me estoy viendo One Piece, que...
Que tenemos baneos y piqueos. Reconic ha baneado a Maisie, a Cordelius y a Anita. Y por parte de Revenant a Buster. Bueno, acaban de piquear Reconic a Bea. Y se me acaba de joder el directo. Vale, vale, se han piqueado a Bea. Y Revenant ha piqueado Maxi en sí. Eso, Maxi en sí, tal cual. Y han baneado a Buster, a Otis y a Crow. Van con Super Seal, ok. Eso, han baneado. Me parece curioso lo de Maisie, ¿no? Que han baneado. Aunque se lleva mucho en Sudamérica. Yo he visto competiciones de Sudamérica y en Maisie se lleva muchísimo en Sudamérica, ¿eh? Sí, pero es Revenant, tío. A lo mejor también lo han baneado por ese de la larga distancia, tío. Aquí, aquí no creo que funcione tanto, obviamente. Una Piper, pero hostia, ya, ¿sabes? Me vi la Piper en ¿sabes? En Dueling Beetle. O sea, ya me espero de todo, tío. Ya. Sí, lo sé, sí lo sé. Sí, yo también estaba aquí. Bueno, ese Squid. Justamente antes de irme. Ese Squid, si lo veo, mira, muy bien para hacerle el counter pick a esa Max. Bueno, están a puntito de empezar. Ya sabéis que vamos como 10 segunditos por delante. Hay 10-15 segunditos, así que no está nada mal. Los segundos los lleva bien, ¿no? 18, 17, 16. No. Bueno, te lo digo por si. Vas a tener que cantar tú los piqueos, ¿eh? Porque yo Bradley, lo veo un poco retrasado. Bradley, en este mapa. Vale. A ver, no lo veo mal. Pero me parece raro, ¿eh? Dame un pick raro, ¿no? En este mapa en concreto. Bueno, tiene muro irrompible. Sí. A ver, si van al overtime. Se lo pueden. No, sí, se lo pueden llevar fácil. Partidos. Partido 3 por aquí. Y comienza la partidita. Ven por parte del equipo de Reconic. Ha sido bastante fuerte. Se llevan esa más. Uy, no se lo llevan porque justo se ha echado el gadget. Y sí que se llevan a ese. A ese Baldi. Cuidado porque se ha quedado Sergen solo. Y esto puede ser. Golitos y. Temprano. No. Ahora acaban de salir ya. No. Están aguantando bien el centro. Está ese Barley defiende bien ahora, pero si llegan al overtime tendrían la ventaja el equipo de Reconic. Eso que yo creo que lo sabe Dan, lo habrá dicho a sus jugadores, le ha dicho, chavales, no os apuréis, tranquilitos, evitar errores, que si llegamos al tiempo extendido tenemos la ventaja. Sí. Y seguramente están jugando así, ¿eh? Seguramente están jugando así. Pues sí, estoy viendo que el Valley sí que se ha gastado bastante. ¡Ojo! ¡Cuidado, Cristian! ¡Cristian! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Me veía, que iba a lanzar con la ulti, tío. No sé por qué, pero me lo veía, ¿eh? No tenía ángulo. Qué pena. Que ahora se ha ido el equipo de Revenant justo, pero no pasa nada porque Cristian está ahí con esa Bea. Pero eso, han gastado ya dos basics, o sea, dos gadgets del equipo de. Bueno, Response, ¿no? Con ese Valley. Y. El tercero de Christian que le da todo a Enz, cuidado porque eso es prácticamente te quita media vida. Y está saliendo muy bien Reconic, pensé, ¿sabes? No sé, los veo bien. Los estoy viendo bastante centrados. Ojito, cuidado que ahora acaba de caer Bea. Se han quedado un poco tocados. Gale está muy tocado ahora mismo, no tiene ulti, no puede hacer gran cosa. Pero ya aparece Bea para poder defender. Hacer todo el daño posible, pero aparece Max, se la limpian, ojito, cuidado, no. Gol. Sí, están esperando Revenant para que pierda un poquito de tiempo. Eso es clave para que no vayan al overtime si es que le meten ahora un gol rápido. Cuarto gadget por parte de esa Bea, que se van a llevar a alguien. No se lleva a nadie. Una pena, pero ahora en potra contra el muro a esa Max. No tiene la de stun. Pero. O sea, estoy viendo que están haciendo bastante daño, están acertando bastante, pero no acaban de. ¿No? De pillar el gol. Alguien que no falla, sigue como ayer, ¿eh? No falla, tiene una capacidad increíble de impactar todos los ataques, que es alucinante. Ahora consiguen eliminarlo, están avanzando un poquito. Consigue Bea, vamos a ver si empata, va a empatar. Muy buena esa ulti para ralentizar a él, porque si le daba, lo mataban. Y ahora lo he dicho, ¿no? Con el rango que tienen, debería de ser esto para Reconic. O sea, no debería de serlo, tal. Pero vamos, fíjate el daño que está metiendo Sargent, que parece que juega por dos jugadores, ¿sabes? Y bueno, se llevan finalmente, vamos a ver, porque tenía el dispara y nos llega a impactarlo. Barley que tira la ulti para zonear a ese Gale. Están defendiendo la pelota como monstruos. Vuelve Bea al terreno de campo, pues de haber caído.
y bueno, pues vamos a ver, porque están muy a la defensiva el equipo de Revenant. Sí, ahora mismo están con toda la presión. Christian, que prácticamente no falla a Gijón. Sí que es verdad que tiene la del escudo, que molesta bastante. Le da la ulti y no le da a nadie. Cuidado, porque quedan 14 segundos. Lanza en un momento, se queda solo Sergen contra el mundo. Y esto me parece a mí que va a ser golito de Recon. Y le giran y todo. Bueno, bueno, en plan, no sé si ya es por respeto o simplemente en plan de... Es porque les ha girado anteriormente Revenant. Ah, sí, en el primer gol les han girado. No me he fijado, vaya, vaya. Sí, sí, les han girado los de Revenant. 1-0 para ellos, Me gusta. 1-0 para el equipo de Reconic. Oye, pues esto me alegra, sinceramente. Lo digo totalmente en serio. No, mira, mira. Yo ya digo que prefiero que gane Reconic, ¿sabes? Bueno. Como premio para Dance, que nos ha ayudado un montón. Sí, sí, yo creo que se lo merecen. Y, hombre, ya te digo, bancamos a Reconic, equipo hispano y obviamente. ¿Hispano? O sea, yo indio no sé. Claro. Aquí nos apoyamos entre hispanohablantes. Efectivamente. Beast me dice por aquí que Nase se giran a saco y no hay ninguna falta de respeto. Es como de alegría con tus compañeros. Pues mira, curioso cuanto menos, Bueno, ah, bueno, también las costumbres. Aquí en Europa. Aquí que somos los tóxicos. En Sudamérica, girar es de mala leche. ¡Uy, casi! ¡Uy! ¡Qué pena! Le ha rebotado el balón raro, tío. Pero bueno. Sí, pero bueno, buen intento. Terminan tumbándoles. Vamos a ver, porque ya están apareciendo Gale y Squeak para defender, así que no van a poder entrar los de Revenant, porque solo tenían a MC y a Max. Y tira ese gadget que no consigue impactar absolutamente nadie. Esa Bea tira la ulti para alejar a la ulti de esa MC, que era verdaderamente peligroso. Sí. Y ya han recuperado, ya van recuperando poco a poco el centro. Cuidado, porque ahora sí que se han llevado bastante la kill. Sergen, que está jugando de loco, se hace la triple. Y bueno, pues meten otro golito, bien hecho, bien jugado, pero lo dicho, pueden venirse de nuevo el golito. Ojo, se llevan a la Max tempranera de nuevo. Esa Max está jugando bien, es la de Sergen, pero en comparación no lo veo. ¡Ojo, el salto! No, pero se ha metido ahí un poco... Tiene salto en vez de... ¡Qué fuerte! O sea, esto es una apuesta o algo, Salto, tío, aquí. O sea, salto. Sí, sí, me parece más curioso que cualquier otra cosa, ¿eh? O sea... La primera vez que utiliza un gadget, ¿eh? No ha utilizado gadget en toda la... No, es verdad. Supongo que se habrá equivocado a lo mejor. Y por eso no se la, no la ha puesto antes. Curioso, ¿eh? Bueno, se lleva JX... O no, pues no se lleva. Pues vaya, pues me callo. No se llevó a nadie. Y se ha quedado en plan... Ahí están jugando un tanto peculiar, ¿no? Quedan 14 segundos y esto se lo llevan o le empieza a girar, madre mía. Ah, esto va a ser partida esto para Revenant. Yo creo que esto es... Un poco esto por respeto, de seguro. Esto es de verdad felicidad. Seguro, porque le han disparado de todo, no sé. No sé, a lo mejor sí, ¿eh? Y están aquí de cachondeo riéndose, tío. Sí. Ya, es que han girado los tres en plan muy a saco. Muy a saco, ¿sabes? Disparando, no sé, a mí me resulta raro, tío. No sé. Pero bueno, tercera partida de este primer set. Vamos a ver, ya se ponen directamente los gadgets. De golpe, responga, utilizó un gadget, no sé, ha sido demasiado pronto, ¿no? El gadget de ese Barley. Pero bueno, se acaban de llevar casi dos del equipo. Acaba cayendo Christian. Otro gadget, ¿eh? Y o sea, está gastando los recursos muy rápido, ¿eh? Sí, se están. Los chicos de Revenant se están machacando los gadgets a toda pastilla. Uh-huh. Vamos a ver. 1-1 van en este set. Y aquí se la están jugando todo. Vamos a ver, porque esa MC tendría que caer. Termina cayendo finalmente. Barley, que va a recibir uno de los explosiones de la ulti de tal. ¡Mira! A ver, supongo que el saltito será para hacerse algún pase así, tío. No creo, o sea, me parece raro, la verdad. No creo. Me parecería un poco heavy, ¿no? El autopase con saltito, tú. No, máximo sí, sí. Poder profesional. No, tal cual, ¿eh? Bueno, ahora sí que sale bastante fuerte el equipo de Revenant. Esto le da la ventaja. Ojo, cuidado, que se va para quitar presión. Mira, te lo compro. Para quitar presión te lo compro. Pero claro, ahora vuelve. Es que no tiene sentido. Mira, ahora saltó peor JX y ha baiteado ahí un básico. Se acaban de llevar la... Max. A la Max. No, a la Max. A la Inf. Y ahora presión para el equipo de Revenant. Sí, Max muy tocada, se tiene que echar para atrás, porque si no iba a caer. Pero fíjate, MC acaba de salir y ya muere.
¡Madre mía, qué bien está jugando el Squeak del equipo de Reykjaviki! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es alto, tío! No puede ser verdad, chaval. He perdido hasta... De la emoción que he perdido a Charlie, chavales. Perdí a Charlie. Charlie, vuelve con nosotros. Hostia, tío. Están descojonándose, tío. Charlie. Le perdí, tío. Le perdí a Charlie. F. ¿Charlie? No, Discord, joder. Increíble, hostia, vaya golazo, chavales. Pero vaya golazo que acaba de meter el equipo de Reconis. Creo que puede ser el gol de la jornada, tío. En plan del día de 1 y 2, el día... O sea, es que vaya puto golazo, tío. Qué locura. Bueno, aquí estoy, Charlie, para cuando pueda. Sin prisa, vaya, ahora que están no hay partido, pues perfecto. Y nada, Reconis que se pone por delante 1-0, confiando en los chavales, confiando en Dance, confiando en el equipo hispanohablante. Y tío, de verdad, si pasan, yo ya me doy por satisfecho totalmente, porque obviamente una de las cosas que quería era SK, la otra era Reconis. Ya independientemente de Navi VN o este men en Reject, me importaba un poquito más, ¿vale? Elmo, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bienvenido. Bueno, básicamente, lo que es, os habéis perdido de mí, ¿sabes? Mientras me he caído, ha sido ja, 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 no me lo creo, ja, 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 ja. Es que... Eso es todo lo que he visto. Es que vaya brutal. ¡Qué salto, tío! Lo has dicho, se va a hacer un autopase saltándose y fíjate la que ha liado. Madre de Dios. Yo digo que... Que Dan, cuando se la ha visto, estaba descojonándose. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, se estaba descojonando. Sí, sí, se la ha visto, en plan, se estaba descojonando, tío. Ay, por favor, no, y me lo he perdido. Porque me he puesto nervioso porque de repente hemos perdido a Charlie y yo, ¡no! ¡El Discord! De la emoción, tío, de la emoción. Demasiado para Discord, tío. Uy, mira, justo. Ay, pues, ay, oye, voy a tener que volver a verlo para ver la reacción de Dance, tío. O sea, quiero ver a Dance riéndose. Sí, quiero estaba hacer un riéndose, clip de tío. Eso. Quiero hacer un si clip bajo. De eso. A ver, lo marco bien. Oh, perfecto. Nice. Vale. Ya está empezando el siguiente set. Pit stop. Sí. Banean Piper. Muy bien, Dance. Muy bien baneada la Piper esa. Miedito tenemos. Y, no la bueno. quieren ver ni en pintura. Ni con un palo la quiere que la tenga Sergen. Uh-huh. Piper, Buster y... Macy por parte del equipo de Reconic, por parte del equipo de Revenant, Otis, Fang y 8-bit. Lo veo. Veo bien estos baneos. Y el Otis... Y se han cogido a Meg. Se han cogido a Meg, claro. O sea, ahora... No está... No está mal, ¿eh? En tanto lo hemos visto a Meg. No y está molestado, ¿eh? Cordelius baneado. Uh-huh. Y han baneado a Otis. Me espero un Cordelius por parte de Revenant. Nani, ¿eh? ¿Por qué segundo va? 16, 15, va, 14... Va adelantado, va, pero está bien. O sea, yo voy... Los 15, cantas tú, los 14. Cantas tú. No quiero hacerte spoiler. Vale, perfecto. ¿Qué tal, Prejas? Bienvenido, tío. Bienvenido. Gracias por pasarte por aquí, tío. Se agradece, loco. Bueno, estamos... Bueno, Amber, loco. Amber, correcto. Uh-huh. Estamos viviendo un sueño, ¿eh? Yo creo que es de los mejores partidos que hemos casteado porque prácticamente todo lo que estamos diciendo se está cumpliendo. Es decir, tampoco quiero mofarla y mofarla aquí, tío, pero... Joder, ¿no? Sí. O sea, está siendo un dream... O sea, un buen sueño, tío. Me está gustando. La verdad, el gol que han metido los chicos de Reconic para cerrar el set ha sido... Mira, ahí está. ¿Ves? Te he dicho. Sí, van a cogerse un Cordelius. Y Cordelius, tal cual. Tal cual. Por favor. Equipos, estoy en paro. Si buscáis... Analista. Yo lo digo. Y Carl, ojo, ¿eh? A ver, me gustan ambos combos. Pero la Nani, a ver, por distancia vale. Pero la Nani, a ver si acierta. Creo que Christian era muy bueno con Nani, ¿eh?
Me acabo de despertar. ¿Cómo fue SK? SK clasificado al Mundial. Clasificadísimo 3-0. 3-0 y para el lobby a Humble, ¿eh? Y sí, lo mismo con STMN. 3-0 a Reject y solo hay un representante asiático en el Mundial, que es Crazy Raccoon. Ahora estamos viendo a Reconic contra Revenant Sport, que Revenant ayer jugó de loco. Dos equipos representantes de Asia. ¿Es Crazy Raccoon y qué más? VC, Gatín. ¿Cómo? Gatín. ¿VC? VC es chino. Ah, BC, claro. BC, vale. BC, perdón, me he equivocado. BC, es chino. Sí. Bueno, y ahora estamos viéndolo por parte del equipo de Reconic, que tienen el centro pillado. Madre mía, Sekal. ¡Ojo lo que está haciendo Sekal! Ahora ya no tienen al Gale, pero los saltitos lo aprovechan. Yo te digo una cosa. Lo único que le puedo decir sacar puntillitas, ¿sabes? Es sacar punta a esto, es que están muy divididas las gemas. Sí, están bastante divididas. Y sí que te digo que cuando el mecha está activo... Oh, están yendo en plan full al mecha, ¿eh? Pero full, ¿eh? Sí. Normal, lo entiendo. Uy, Amber, muy tocada. Va a terminar cayendo. Pero eso significa que se lo va a terminar llevando Nani las gemitas. Carl, que sigue haciendo sus virguerías. Sí. Están llevándose completamente a todo el equipo de Revenant para eliminarle a él solamente. Han dejado la gema ahí detrás. Por lo tanto, virtualmente va ganando Revenant 7-6. Sí. Así que, ojo. Están haciéndolo bastante bien porque el Cal se ha lanzado y ha hecho retroceder al equipo y eso ha salido un poquito de la presión el equipo de Reconic, pero aún así ahora está sufriendo bastante. Nani tiene la cabecita, cuidado que va directamente a la cabecita, supongo que va a hacer daño. Ojo, va a por el Cordelius porque creo que se ha puesto en medio. 7-8, presión. Ahora para el equipo de Revenant, vale. Y cuidado que tiene la ulti. Ojo, no, pero esto se lo hace el Cal. Ojo, cuidado, no, que está esquivando bastante bien, ¿eh? ¡Uy! ¡Alguien! Pero se bueno, acaba de liar, madre mía. Se le acaban de liar a X, o sea, JX, tío, y 8 sí, a 10 las gemitas que salen, cuidado. 10-8. Uf. Termina cayendo todo el mundo. Nani que se queda aquí contra el mundo, pero nada, esto va a ser para Revenant. 1-0. 1-0 para Revenant en este segundo set, 17 gemas que se llevan por ahí. No lo he visto mal el equipo de Reconic. Han hecho bastante buenas jugadas, pero Sergen con ese Cordelio lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Lo ha liado mucho. Vamos a ver, porque la verdad es que Sergen lo ha hecho muy bien. Ha esquivado a la perfección las piquetas. También Trashan ha jugado genial, ¿vale? O sea, con ese Squeak ha conseguido hacer buenas jugadas. Ha impactado prácticamente todo. ¡Uy! Sí. ¡Adiós el mecha! ¡Adiós mecha! Es que van directamente full mecha. ¡Ojo, se ha quedado quieto X! JX, sí. Cuidado porque a lo mejor... Era por la ulti, estaba con la ulti, perdón. Entonces sí, pensaba que era algo tipo... No has visto que tenía el escudo. No me habéis fijado, la verdad. Así tenía un poquito... Escudo, tenía el escudo. Bueno, Sergen contra Christian que se lo puede llevar. Se está recuperando Sergen con esas setitas. Acaba saliendo Christian que se puede llevar la kill. Se lleva la kill al final. 1-5 en el marcador. Y poquita broma que ahora han quemado, o sea, han puesto el aceite en el centro para quemarlo, cuidado, porque sí que están haciendo bastante daño, pero Revenant está jugando muy bien aquí, ¿eh? Sí, está jugando muy bien Revenant aquí, la verdad es que están siendo extremadamente duros, los chicos de Revenant están aprovechando al máximo a ese Cordelius, que está haciendo virguerías, es Sargent, sin lugar a dudas, el mejor de su equipo, aunque Squeak también ha estado jugando muy bien. Se tira con la ulti, ojito, que consigue llevarse al Gen Carry, se escapa, vamos a ver si consigue sobrevivir. No, termina cayendo, pero Sarger va a terminar cayendo también. Ay, no puede cogerla. Sí, oh, Dios mío, no. Qué pena, porque le han puesto la lentitud del Squeak. Muy bien, ¿no? Muy bueno, la verdad, sinceramente. 6-7 en el marcador, cuidado que se pueden llevar al Cordero. Si lo llevan al final, sí. Se queda el centro sin el mecha de la Mech. Cuidado, porque... Trepas, o sea, si las da las tres bolas, hace 4800 de daño y te lleva directamente al mecha. Ya, o sea, ya no, ya me. Tiene el mecha de nuevo. Es un poquito complicado, pero se lo quieren bajar, ¿eh? Se lo bajan. Se le quitan. No, al final se lo quitan. No. Está sufriendo bastante. Se lanza directamente Christian con la ulti. Mucha lentitud que le ha dado ahí. 7-10. Y ahora va la cabecita, ¿eh? Va cabecita que puede. A ver tal. Si consigue hacer algo. No. No han conseguido llevársela. Y mucho cuidado porque tienen que quemar ahí.
se lanza a Christian. Romper el mecha y matarlo. Sí. Es extremadamente complicado. ¡Oh! Esto va a ser partida para Revenant. Tiene las 10. Pensaba que tenía menos, tío. Bueno. 1-1. No. 1-1. Este está siendo el partido más disputado de todos los que hemos visto el día de hoy. No iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Uh-huh. O sea, Revenant mostró el día de ayer un nivel espectacular. Así que es lo que hay, ¿sabes? Uh-huh. No hemos dicho nada, pero bueno. ¿Cuántas pensabas que iban a quedar? Quitando que van 1-1 ahora. Yo pensaba que iban a quedar 3-2. Iba a ser bastante... No, bueno, yo pensaba que iban a quedar 3-1 a favor de Revenant, sinceramente. Uh-huh. Yo... Pero claro, ahora viendo cómo está jugando Reconic, salvo ahora, que ahora sí que ha sido dominio absoluto por parte de Revenant. Yo 3-2, ¿eh? Pero para yo no me lo esperaba, sinceramente, esa primera partida, que lo han jugado espectacular los chicos de Reconic. Así que no lo sé. O sea, yo me estoy arrepintiendo de mi pensamiento original de que iba a ganar Revenant 3-1, ¿eh? Ahora sí que me veo más bien un partido muy, 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 muy pegado. Lo que pasa es que Sergen está jugando espectacular, ¿sabes? Está jugando espectacular. El mejor de su equipo, sin lugar a dudas. Ese hombre tiene que tener una chepa increíble. La verdad que también el tema del mecha, uf, Kaki Mech no vea, ¿eh? Pero bueno, estáis viendo ahí un poquito el DPS, las kills que se han hecho. He hecho mucho más DPS el equipo de Reconic. Uh-huh. Pero mucho más DPS. Bueno, pero bueno, yo sigo confiando en ello, sigo confiando en que ahora... En que aún Canyon se pueden poner por delante. Puede venirse algo interesante. Uh-huh. Y veremos lo que banean. Yo me veo otra vez un baneito de Piper, ¿eh? Sí, 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 sí. Esa Piper no la quieren ni en pintura en las manos de Sargent. Tal cual, ¿eh? O sea, no. Porque la verdad es que Sargent el día de ayer demostró que con Piper se pueden hacer cosas increíbles. Y de nuevo ahí está la imagen del cactus. Impresionante. Espectacular el cactus. Los polígonos del cactus. Sí. Fijaos que pulidos están todos. Sí. Es increíble. Estas imágenes que no sirven para tomar por saco. Muchas gracias, Brawl Stars, por mostrárnosla. Que la verdad es que sin esto no me habría dado cuenta. Y bueno, pues ya tenemos baneos y piqueos. Y. Pero bueno. Bueno, Revenant ha baneado a Darryl, a Cordelius. Y a Fang y Reconic. ¿A quién crees que ha baneado? A Piper como mínimo. Piper, Brock y Bea. Piper, primer Brock piqueo. Y Bea. Piper, Brock y Bea. Por parte de Revenant han piqueado a Nani y Reconic ha piqueado a Colette. Vale. Bueno, Colette. A ver, está bien baneada la Colette, la verdad. O sea, perdón, piqueada la Colette. Sí que... Claro. Veo también ese Karl que se puede colar, lo cual puede ser muy desagradable para el equipo de Revenant. Veremos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Porque ahora se han picado una Nani, también se puede teletransportar y puede molestar muchísimo en esa zona de la izquierda, ¿no? La decimos nosotros, está ¿no? Bonnie abierta. Está Bonnie abierta. Un Griff para romper para, muro. Para abrir. Sí. Para abrir. Y el Brock... En el centro. El Brock está baneado, pero claro. Brock está baneado. Rufs es, yo creo que la mejor opción para romper. Sí, yo creo que Rufs es la mejor opción para romper, pero no creo que se lo vayan a pillar. Está Bonnie abierta, han pillado una Lola. Revenant de tercer piqueo. Vamos a ver el last piqueo. ¿Qué es lo que van a coger? Uf, pues no sé decirte, ¿eh? Uf, no sé. 8 bits. Bueno, no está mal. Lo hemos visto con ese que antes. Vale. 8 bits bien, ¿eh? Que han reventado con un 8 bits, ¿eh? Tal cual. Tal Así cual. Que no es mala opción. Van a empezar ya, de hecho, ya están en partidita. Tercer set, como mínimo nos vamos al cuarto, ¿vale? Y recordemos que bancamos al equipo azul, al equipo de Reconic. Vamos a ver, ¿no? Porque ahora se lanza directamente ese Kalkal, ya está en el centro. La Lola que puede empezar a molestar bastante. A ver si empiezan a acertar un poquito. Y se empiezan a llevar a alguno, se llevan al Griff, se lo llevan al Griff directamente. Y bueno,
ahora es cuando tienen que molestar a esa nani, efectivamente. Ya tiene la ulti, hay que tener en cuenta eso, y se empieza a colar. Christian se empieza a colar y tiene una mini caries que tienen que sacar el equipo de Revenant. Se lanza la ulti Christian. Ay, no del todo buena. Vale, porque RHZ, ojo, se te transporta a Sergen directamente y ahora empieza a darle a la caja. 3200 de daño, Madre mía, estoy teniendo problemas con los cascos. Dame un segundo. Vale, yo sigo por aquí, Charlie. Se lanza directamente JX, lo acaban de deletear totalmente. Le deletean también a ese 8-bit y empieza a recibir un poquito de daño la caja de Reconic. Vale, ya estoy aquí. Estaba comentando que se había colado muy bien Karl por el centro, se había llevado a ese Griff, pero el daño ahora mismo está beneficiando al equipo de Revenant. Se han abierto absolutamente todo el centro, ¿vale? Así que ahora los que van a ganar van a ser los que tengan distancia. El problema es que tiene distancia más que suficiente el equipo de Revenant. Uh-huh. Así que... complicado. Esa Colette no les va a venir muy bien, debido a que no va a poder acercarse con facilidad y Lola está haciendo muchísimo daño a la caja. Sí, de hecho ya está el 50% de la caja, no están de la presión. Están saliendo la ulti de Griff continuamente, la ulti de Nani también continuamente para ir a llevarse a los rivales y recibiendo muchísimo. Esto va a ser partida para el equipo de Revenant, ¿eh? Sí. Esto va a ser partido para el equipo de Revenant. Fíjate que se ha tenido que poner esa torreta defensiva, que lleva la torreta de daño, por cierto. Se le dan muy bien los brawlers de larga distancia a Revenant, ¿eh? Pero muy bien. Sí. No solo son jugadores de Piper, sino que también pueden jugar otras cosas. ¿Ya te imaginas que la Piper se la picaron allá solamente para baitear hoy? No creo, ¿no? Cuidado, empieza a colarse. Empieza a esquivar. X empieza a tocar un poquito, 30%, pero claro, aquí... ¡Ay! No, pero empieza a atacar también la caja. Se llevan también a la caja en cuanto han visto colarse ahí a Karl. Se han ido directamente al ataque y primer punto para Revenant en este set. Sí. Tal cual. Vamos a ver si Reconic puede salir un poquito más fuerte, como ha salido al principio de la partida. Después ya se han desinflado un poco. Yo sigo confianza, se va a lanzar directamente Christian el Gaya. Ahora va por la zona derecha para colarse. Empieza a romper un poquito ese Griff. Y ahora, pues bueno, ojo, acaba de caer el Karl rapidísimo y mucho cuidado, Sí, están jugando muy bien, están abriendo muy bien con ese Griff, toda la zona del centro, ahí aprovechan bien la distancia, la ventaja de distancia que tienen el equipo de Revenant y lo están demostrando. Y ahí ya tiene la ulti esa Nani, que finalmente la gasta contra la caja porque la ha esquivado Colette. Y ha golpeado a todos, pero... que de poco les sirve, sinceramente. Sí, ahora está intentando darle. ¡Oh, qué pena que se ha lanzado justo y no podía hacer nada! Cuidado porque JX acaba cayendo también. Otra ulti, otra cabecita que tiene la Nani. Ahora se ha chocado contra el muro. Y tiene que volar otra vez torreta defensiva para intentar salir de la presión, Sí, y Colette va a tener que gastar la ulti para también poder salir de la presión. Tienen que estar utilizando las ultis para salir de presión, no para atacar. Karl ahora y 8 bits han hecho un poquito de daño ahí a la caja. Sigue haciendo daño 8 bits, que ha gastado el gadget para meterle más disparos a la caja. Muy bien en ese sentido. Ojito, bien esa ulti defensiva de Colette. Pero claro, no estás utilizando a una de tus mejores armas en la caja. Claro, tiene que utilizarlo para defensa. Se lanza a Cristian solo. Cristian que puede acabar cayendo. Se lleva la Lola, Cripple Kill, no está nada mal. Va a ver si le pueden dar a Response, que está esquivando bastante bien en el centro. No tienen para romper esos pastos y están molestándoles bastante. Christian, que tiene todavía un gadget, se puede lanzar con el cuarto gadget, creo que es, si no recuerdo mal. Colette, que ha gastado el gadget simplemente para morir. Y cuidado porque se queda solo Christian contra el mundo. 78-66, van ganando, pero no van sobrado, Lanza directamente, ojo, la daba ahí a un poquito. Se lanza de nuevo Christian ya ha gastado todos sus gadgets, si no estoy mal de la cabeza. Y ahora... ¡ay! Se ha tirado con la ulti, pero no ha llegado a impactar a nadie. Ese Karl, desgraciadamente, no ha podido llevarse a nadie. Colette, que se lleva a uno. Bueno. Vamos a ver si consigue llevarse a otro.
¡Ay, se lo consigue llevar! ¡No! ¡Se ha teleportado! ¡Joder, Sargent, de verdad! Sergin está jugando de loco. Cuidado, 60-61. Ya van perdiendo. Se para, se lanza Christian. Y se llevan el set por un 1% el equipo de Revenant. ¡Qué bestia que es Sargent! El 8-bit diría que es troll pick. Para nada, ¿eh? Para nada, troll pick, ¿eh? SK ha ganado gracias a un 8-bit. Sí, y de hecho aquí 8-bit se piquea muchísimo, porque con el gadget en el centro le da directamente a la caja. Lo que pasa es que si te rompen el centro, pues no puede hacer nada, ¿no? Una pena, ¿eh? Una pena, pero bueno, no está perdido todavía. Van 2-1 ganando el equipo de Revenant. Y vamos a ver los siguientes, porque primer cuarto set que vamos a ver hoy. Primer cuarto set que vamos a ver hoy, correcto, porque hemos visto 3-0, 3-0. Es uno que yo me lo esperaba, el otro no me lo esperaba, que fuera un 3-0, para nada. O sea, yo pensaba que iba a ser muchísimo más igualado. Y bueno, pues vamos a ver, todavía hay esperanza para el equipo de Reconic para poder tratar de llevarse este partido. Pero claro, se están enfrentando... Se están enfrentando a un equipo que la verdad es que el día de ayer estaba en estado de gracia. Hoy, el protagonista del otro día, aquí ha hecho una jugada precisamente que estoy viendo. Joder. Impresionante, que ha sido la de Nani. ¿Sabes? Con el teleport. No me lo esperaba para nada, el cómo se ha librado. Y bueno, pues... Vamos a ver... Torreta de 8 bits con velocidad. Sí, hubiese sido mejor. Yo por lo menos lo hubiese visto mejor. Sí, pero yo lo hubiera preferido, sinceramente. Pero tampoco lo he visto mal, ¿eh? En plan, bueno, la de daño y tal. Pero sí, velocidad para esquivar. Sí, te lo compro, ¿eh? Te lo compro totalmente. Sí. Ahí estoy de acuerdo. Y que yo hubiera preferido el de velocidad. Es más, rara vez se suele ver la torreta de 8 bits de daño. Porque 8 bits con menos 1000 de velocidad que tiene, ¿sabes? Necesita esa velocidad. Efectivamente. Para poder ser peligroso. Efectivamente. A ver. Bueno, tenemos el mapa de Hot Zone, Ring of Hot Zone. Fire. Es tu mapa favorito, no mientas. No, para nada. Tu mapa favorito. Tengo un vídeo que lo dice. Me gusta Ring of Fire. Tengo ese vídeo, Telmo. Maldita sea. Es que si no me hubiese apuntado con una pistola. 2 suscripciones al canal de... No, 3 suscripciones, vamos a decir. Al canal de Delmo. Y subo el vídeo a Twitter. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? A ver, si que haya mucho arbusto, velocidad la pillo de una. Hombre, sí. Yo también. Hubiese pillado velocidad. Bueno. Tenemos baneos y piqueos. Charlie, mira silencio un segundo, ¿verdad? Vale, vamos a ir. Revenant. Baneado a Buster, a Gray y a Carl, a Reconic, a Colette, a Piper, que no la quieren ver ni en pintura, y a Cordelius. Y vamos a ver qué es lo que piquea Reconic. Bell va a ser el primer piqueo para Reconic. Vamos a ver con qué contesta Revenant. Ya no tienen a Cordelius, ya no tienen a Piper. Vamos a ver, porque un Brock podría estar aquí. También podemos ver a Crow, que está abierto. Es una buena opción. Squeak está abierto también. Es otra buena opción. Pam va a ser finalmente, que va a ser el center. Probablemente del equipo de Revenant. Y veremos el segundo piqueo. Porque es lo que hace. Se ha silenciado el bueno de Delmo. Ahora mismo. No sé, a lo mejor ha recibido visita. O yo qué sé. Veremos. Ya estoy. Vamos a ver cuál es el segundo piqueo. ¿Te has recibido visita o...? No, me ha dicho mi madre cuánto me quedaba y tal y cual, ¿sabes? Visita, ¿ves? Bueno, sí, visita, sí. Otis va a ser la segunda elección para el equipo de Revenant. Bueno. Y vamos a ver, porque hay muchas opciones abiertas. Está Squeak, está Crow... Está Low también. Oye, muy buena opción. Me gusta, me gusta. Y Squeak también me gusta. Squeak. Amber también está abierta. Puede ser una molestia. Sí, está abierta Amber, pero tampoco es para tanto. Y ojo, porque dependiendo de qué es lo que se coja el equipo de Revenant, va a ser por primera vez
ventaja de distancia por parte del equipo de Reconic. Sí, han variado de nuevo la Piper, como bien has dicho. Y muy interesante, ¿no? Es decir, mira, es tú por movilidad. Es tú por movilidad, no es mala opción. No es mala opción, pero Prashan. Pero si me falta daño para el equipo de Revenant. Sí. O sea, daño como tal haría más bien el Otis, pero. Pero poco más, la verdad. Poco más. No sé. En fin, veremos a ver quién lo lleva. Bueno, Sergen con Stu, vamos a ver. Sergen con Stu, No. Joder. Es el más peligroso, sin lugar a dudas. Cuando lo decimos por algo, y ayer ya lo vimos en el primer día. Bueno, por el momento la pan se ha ido calentita hacia su zona de confort. Cuidado que es Sergen. Stu que va de recibir muchísimo daño. Se ha recibido mucho daño, lo han congelado, pero aún así no se lo han llevado. Pone la ulti muy buena RHZ para que no se puedan acercar. Cuidado que Respawn está un kilo. Me está jugando RHZ ahora, Creo que Sergen se está acercando. Le dan el. Con el básico del Squeak. Y ahora mucho cuidado porque Trashan está en el centro. No sé por qué ponía en la descripción de aquí del directo. Ponía Prashan en vez de Trashan. Pero bueno. Trashan. Sí, a lo mejor se la ha cambiado por meme, ¿eh? Porque Trash es basura, sí, claro. Entonces, no sé. Basura, ¿sabes? A lo mejor se la ha cambiado por meme, ¿sabes? Y sí. A lo mejor sí que es Trashan, ¿sabes? Es como Caos, que se ha cambiado 200.000 millones de veces el nombre. Tal cual. ¿Sabes? Cosas así, o sea, no te puedes fiar. Tal cual. Bueno, del equipo de Reconic no sé cuál es su mejor mapa, pero en este lo estoy viendo bastante bien, bastante holgado. No suelen fallar, están pillando muy bien en el centro y a la hora que salga la pan se la llevan directamente. Christian con esa B está jugando intratable. Acaba cayendo porque la anda con la ulti, pero 57-27, no va mal, No va mal para el equipo de Reconic, pero no hablemos demasiado pronto, que ahora mismo están con el centro cogido. Sergen que se va para la parte de la izquierda. Está Trashan en el centro, que está recibiendo bastantes disparos. Hasta luego Response, que ha terminado siendo eliminado. Han marcado a Trashan. Así que se van a hacer con el centro otra vez. Está en el centro Christian, que no ha podido aguantar mucho más. Sergen haciendo muchísima presión a los dos integrantes del equipo de Reconic, que están ahora mismo, que se han adelantado ya el equipo de Revenant, pero esa ulti de Low que les van a conseguir bastante porcentaje. Sí, ahora mismo tiene la ulti JX, veremos a ver si le da a alguien, no le da a nadie al final, simplemente ha sido para zonear, acaba cayéndose alguien muy rápidamente. La torreta ahí no ha sido del todo buena, sinceramente. La recupera un poco, pero no lo he visto del todo, Cuidado porque sí que congela atrás, se está pillando un poquito de porcentaje el equipo de Revenant, que se pone por delante, se van a llevar a Response, se queda Sergen solo contra el mundo. Y ahora sí que sí, con esta presión podrían llevarse la partida el equipo de Revenant. De Revenant que ha se sido lo termina por poquito, llevando. Punto de partido para el equipo de Revenant, No lo ha hecho mal el equipo de Reconic, pero aún así, fíjate, por pequeños detalles, esa colada que ha hecho Trashan bien por la parte de la izquierda, con dos ultis que ha conseguido colar, les ha retrasado enormemente. Yo hubiera preferido olvidar esa torreta, sinceramente, y han gastado demasiado tiempo en tirar esa torreta. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Ahora mismo comienza la otra partidita, Sergen que acaba de caldado directamente. Empieza a entrar Trashan un poquito por ahí para zonear, ha utilizado incluso un gadget, acaba cayendo a Response. Y bueno, prácticamente un calco de la primera partida, ¿no? Empezó muy fuerte el equipo de Reconic, ahora tiene otra ulti para poner RHZ, así que ni tan mal, es decir, va zoneando muy bien, entonces tiene que hacer que se vayan por los lados, le quitan la torretita. Pan, que se da por la zona derecha, la pueden congelar en cualquier momento. Y si Trashan acaba cayendo, mira, sí, lo acaban de congelar y acaba de llevársela. Lanza una muy buena ulti también RHZ, le da el gadget y ahora bastante ventaja, le veo. Ha habido un detalle que no sé si te has dado cuenta, pero JX se ha mantenido ahí un poquito simplemente para conseguir quitar el segundo gadget de Stu. Ajá. Y le ha salido bastante bien, pero eso ha sido antes. Ahora mismo acaba de gastar el tercer gadget en la parte de la izquierda, donde está ahora mismo en absoluta dominancia. Y no pueden de ninguna manera salir de ahí. No, ahora mismo con ese gadget presión, están echando enorme. Sí, tiene mucha presión, se van a dar la vuelta. Ahora parece esto que está viendo la partida al revés. Cuidado que Trashan puede acabar cayendo. Se llevan
a Christian se llevan también a Trasen, pero se van a llevar prácticamente todo el equipo de Reconic. No. Es verdad que no ha podido colarse, pero bueno, ojo, cuidado, claro, sí que supongo que va a recibir bastante, ¿eh? De hecho, se lo llevan y ahora RHZ con esa ulti zonea y te da, pues, esos 10 segunditos de extra, ¿no? O sea, te los da y si te carga otro ulti, otro 10 segunditos. No está nada mal, ¿eh? Muy bien zoneado ahí por parte de JX. Response que quiere hacerse con el centro, pero le tiran rápidamente la ulti para evitarlo. Pero, sin embargo, está Sentient ahí y está consiguiendo ese porcentaje ahora mismo, que están las cosas muy igualadas, sí, las cosas muy igualadas. Torre para tanquear, finalmente terminan cayendo todos los miembros del equipo de Revenant y esta partida va a caer del lado de Reconic. Pues sí, Reconic que palia el primer punto de partido de Revenant, 1-1. Lo he visto muy bien, he visto muy bien a Reconic, como digo, pero uff, es que Sergen, tío, se te cuela por donde quiera, Ya, le acaba de confirmar Biz por el chat. Y cierto, es meme. Es meme. Es Prasam, pero el meme es Prasam. Vale, perfecto. Bueno, torrecita que ya ha puesto directamente el equipo de Revenant. También ha puesto un zoneito de Squeak para que no puedan colarse fácilmente. Ojo, ha cambiado la torreta. Ha perdido dos torretas de golpe porque la ha cambiado de sitio. Dos torretas. Claro, y ahora Trasham recibiendo bastante daño. De hecho, eso ha sido un poquito raro, ¿no? En plan, me resulta raro que haya puesto la torreta para defenderse, ¿no? Y quitar la presión de su equipo, ¿no? Respawn que está acaba que cayendo. Cuidado porque si alguien lo marca, ¿no? A lo mejor ha sido un panic button. Puede ser que sea un panic button, ¿eh? Bueno, sí, ha empezado mejor ahora Revenant pillando porcentaje. También te digo, ahora con la ulti, cuidado porque sí que pueden molestar, se va a quitar el gadget, no se lo quitan. Uf, cuidado porque acaba cayendo XJ. Está ahí, están muy rodeados ahora mismo. Vamos a ver cómo consiguen escapar de esto. Terminan cayendo todos los miembros del equipo de Reconic, pero van por delante, pero lo van a igualar el equipo de Revenant. Wow, es impresionante. Vamos a tener finalmente un equipo de la India en el mundial. Vamos a verlo. De momento van ganando ellos 54-38. No consiguen salir. Sargent, que está haciendo un partidazo ahora mismo. Y bueno, este chaval, Sargent, es para hacerle un seguimiento. Porque vaya tela, pedazo de jugador, Congelada Pam finalmente. Está haciendo los rebotitos. Va a caer finalmente la torre. 71-44. La cosa no pinta bien para el equipo de Reconic. Los muchachos de Reconic tienen que hacer un milagro. Sí, ahora Sergen acaba cayendo, se queda Trashan solo contra dos. Cuidado porque tienen que lanzar la ulti, muy buena ulti de RHZ para congelar también a Stu, o sea, Stu al Otis. 91% 55. ¿Los milagros existen, Charlie? Pues yo estoy esperando que salga uno ahora mismo porque ya se han salido los equipos, los integrantes del equipo de Revenant. Están entrando para adentro, terminan cayendo dos, termina cayendo también, se queda uno de vida, ¡no! 30 de vida y le vuelve a pasar a Dance lo mismo que le pasó con Tinkesi STBN, tío. Reconic gana Revenant, pasa a el mundial, se clasifican. Reconic, unos guerreros, han dado todo para tratar de conseguir pasar, pero Revenant han sido los que se lo han terminado de llevar. Ay, increíble, o sea, bien jugado, lástima. Fíjate, Danza ahí, bueno, no lo estoy poniendo, pero ahora, aplauso para Dutch, de verdad, un gran trabajo. Muy bien, Una gran pena. Trabajo el equipo de Reconic. No ha podido ser, pero han plantado cara a, yo creo que el equipo que más dominancia mostró el día de ayer. Ajá. Más dominación les ha plantado cara con un 3-1. Han estado a puntito, pero desgraciadamente el pase de oro se lo lleva el equipo de Revenant. Muy jugado, o sea, Revenant, tío, un equipo que me ha sorprendido mucho, sí. De verdad, pero mucho, Sergen es sorpresa. God. Esto es otro zasca en toda la boca a cierto personaje. ¿Por qué?
Ah, bueno, sí, porque decía que India no tiene nivel, ¿no? Bueno. Que India no tiene nivel y que qué vergüenza, no sé qué, no sé cuánto, pues toma. Mira. Bueno. Tal cual, ojo, que se me ha bajado esto. No me he dado ni cuenta. Bueno. ¿Te doy la cámara? No, sí, sí, es que justo se me había bajado la pestañita. No sé por qué. Pero bueno, bien, bien jugado, la verdad. Le voy a poner aquí un tuit a Danz, ¿vale? Voy a poner aquí un tweet y bueno, es el único que falló de todo esto. Qué pena, Brusita, de verdad, ¿eh? O sea, estábamos nosotros confiando, pero a tope. Hemos visto que, joder, que en Hot Zone están jugando de locos, pero de locos, de verdad. Y nada, bueno, pues lo que toca, le toca un equipo que ha sorprendido bastante, que decían que India no tenía nivel y... Uf. Es que hemos visto ahí, es una diferencia abrumadora, el Sergen con cualquier personaje. Sergen es muy bueno, Sergen, sinceramente. Ha jugado espectacular, tío, y es que con cualquier personaje. Es que se le ha visto, aún así, han vendido cara su derrota contra uno de los equipos que mejor lo hizo el día 1. Es para estar orgulloso aún así. A pesar de que no lo han conseguido, han plantado cara a un equipo que ayer estaba intratable. No perdió nada. Tal cual. Bueno, ahora nos vamos al clásico, otro clásico de MEA. Navi versus VN. Tú votaste por Navi, yo voté por VN. Uh-huh. Así que veremos a ver, ¿no? Independientemente de quién pase, va uno más de Europa. Así que los bancaremos igual. Y ya después de eso cerraremos, ¿no? O sea, nos iremos. Yo por lo menos me iré. Creo que esto ya va a empezar. A mí no me interesa ver el claro, el partido. Es que después hay como una especie de showmatch de hipercarga. Y es que a mí la verdad es que me la pela. O sea, sinceramente la hipercarga me la sudo un poquito. A mí me dan igual. No están permitidas para el Mundial, ¿no? No, sí. Para el Mundial sí creo que sí, ¿eh? Ah, para el Mundial sí, joder. Me voy a tener que estudiar lo de las hipercargas. Sí. Bueno, te dan 25% de velocidad, 20% de daño. Sí, sinceramente, te doy yo ya, creo que ya te hablé de eso. Ya te hablé de lo de las hipercargas. Creo que fueron una SL. Sí. No deberían de implantarlo porque no está para todos. No deberían. Pero a ver lo que hacen. O van a hacer lo que les sale de las narices, como siempre han hecho a los de Brawl Stars. Uh-huh. Como siempre ha hecho, van a hacer lo que les dé la gana. Mucho ánimo a Brusita, dale mucho cariño a Danz. Una verdadera lástima. Yo hubiera preferido que se lo hubiera llevado. Que se lo hubiera llevado Reconic. De hecho, pero bueno. Fíjate lo que dice aquí Reconic, ¿vale? Ha puesto lo de que han perdido y tal. Y pone: independientemente del resultado, estamos muy orgullosos del equipo por desafiar todos los pronósticos y demostrar que tienen lo necesario para ser los mejores. Con su primera LAN. En su haber, no tenemos ninguna duda de que se tratan de futuros campeones del mundo en ciernes. Ciernes, supongo que es. ¿Sabes? Totalmente. Así es como se responde a una derrota. Efectivamente. No. ¡Ay! Es que. Así tal. Es como se responde a una derrota. Así es como se responde a una derrota, tío. Muy bien, Reconic, macho. Muy bien, Reconic. Así es como se responde a una derrota, tío. Sacando los puntos positivos y analizando los puntos negativos para la próxima vez ir a saco, a por ello. Pero no llorando, como ya hemos visto. Tal cual. Bueno, lo han hecho muy bien, ¿eh? Es el sorteo de la primera fase del Mundial, creo. Sí, hombre. ¿Es el sorteo? ¿Cómo va a ser el sorteo hoy? ¿Cómo va a ser el sorteo hoy? ¿Seguro, vaya? No lo creo. No lo creo. Showmatch, Participant, SK Gaming, STMN Sport. Pero no dicen nada más, ¿eh? O sea, simplemente Showmatch y punto, no dicen sorteo. Ya está. Después ponen Single Match, más BO5 por BO3, Hipercarga Brawlers, Assault Hour, Encarnot, V-Banner. No.
Los mapas, tal, a las 2 y cuarto. String en múltiples idiomas. Y ya está. No pone nada de que sea eso. De hecho, deberían de hacerlo mejor que el anterior. Recordemos que el anterior lo hicieron, cogieron el bol y en vez de enseñarlo aquí el bol, lo hicieron aquí abajo, lo cual quedó muy feo. Pero bueno, cosita, detalle. No van a poner, creo que nada más, ¿eh? O sea, o sea, si es el... Si lo ponen y tal, supongo que lo veré mañana, hoy no. Pero porque no pone nada aquí. Mejor que lo veas mañana, sinceramente. O sea, no tiene sentido, vaya. A ver, he visto tu tweet. Qué grande. Bueno, lo dicho. Ahora toca un poquito de EMEA, ¿no? Tienen 2 minutos de descanso entre Navi y VN. Yo voy a votar aquí a VN. Yo voy a votar a Navi. Sinceramente, un mundial sin Navi no es un mundial. Hombre. O sea, yo he votado todos los puntos. He hecho all-in, tío, en el canal de Espio, ¿eh? ¿Has hecho all-in? Bueno. Ver, tenía 9.000, tampoco es mucho, o sea. Bueno. No es mucho. 9.000 lo consigo en 2 semanas viéndole. Si es que hace directo, ¿sabes? Que también. Pero bueno, increíble lo de Revenant, ¿eh? Me ha sorprendido bastante, ¿eh? Sí, Revenant, un equipo, la verdad, muy fuerte. Ya lo vimos el día de ayer. Reconic ha vendido cara a su derrota. Uh-huh. Tú imagínate, la primera LAN que se hace y clasifican, tío. Eso es brutal, ¿eh? Habéis vendido cara a vuestra derrota. Yo estoy escribiéndoles un mensaje, o sea, estoy contestando a lo que han puesto los chicos de Reconic. Uh-huh. Bueno. Y bueno. Qué lástima, la verdad. Vaya bajón. Me hubiera encantado que hubiera clasificado Reconic. Pero bueno, también hay que decir que es la primera vez que vemos un equipo indio en un mundial. Tal cual. Así que vamos a ver. Tal cual. 30 segundos, ¿eh? Se han adelantado ahora. De 2 minutos ha pasado a allá. Allá, tal cual. Exacto. Así que... Está saliendo el equipo de Navi. El último partido del día de hoy. Ganitas de verlo. Sí, de hecho ya se está metiendo en sala. Vamos a ver porque el Hellboy ya estaba insano. ¿Vale? Pero VN tiene mucho nivel también. Y vamos a ver. Rama. Tremendo, ¿eh? Tremendo jugador, ¿eh? Bueno, salen ahí. ¿Pueden liarla? ¿No pueden liarla? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuánto crees que van a quedar? Perdí a Charlie. De nuevo. ¡No, Charlie! ¡No vaya a echar la luz! ¡Hacia la luz! ¡No, no! Vale, yo voy a decirlo, ¿vale? Yo creo que va a quedar 3-2 para VN. Creo que va a estar muy, muy, muy igualada. Se conocen ya mucho estos jugadores. Así que yo me creo... Me ha ido otra vez, ¿no? Joder. Sí, hola, ahora ya está. ¿Cuánto crees que quedan? ¿Cuánto creo que quedan? Yo he dicho 3-2 para VN. Te digo lo que yo pienso. Creo que van a quedar o 3-0 o 3-1 a favor de Navi. 3-0, 3-1 para favor de Navi. Sí, 3-1 viendo lo negativo. 3-0 si Navi está como ayer. Vale, está bien. En mi opinión, sinceramente. Vale. Sabemos cuáles son los mapas, vuelven a ser los mismos, obviamente. Y nada, Pinhole Punt, Last Stop, Common Canyon, Ring of Fire, Best Rock, no lo hemos visto hoy, no hemos visto noqueo. No lo hemos visto hoy. Oye, y podría Ring of Fire una vez. Y Ring of Fire una vez. Y ya está bastante reñido, ¿no? Pero, oye, nunca se sabe. Pues se podría llegar a Bell's Rock y ver detallitos, ¿no? De lo que se puede ver en un mundial. Por el momento, yo confío en Dan se escribiendo y dice: lo siento, si los drafts podrían ser mejores, hemos dado todo y hemos soñado, orgulloso de mi equipo.
Ah, oh, cabeza bonito. Alta, tío. Cabeza alta, ya ves tú, tal cual. Cabeza alta. Tal cual, ¿eh? Bueno, estoy viendo aquí un poquito cómo van las cosas, a ver qué dicen por aquí. No mucho, la verdad, ahora mismo. No les está diciendo mucho ahora mismo, pues es eso. Está Dance diciendo que, bueno, pues lo hemos tratado de hacer. Esta es la forma, esta es la actitud, tío. Esta es la actitud que debería de verse más. No llorar. Exacto, exacto. Esta es la actitud. Y por eso yo tengo un respeto enorme hacia Dance, ¿sabes? Tengo un respeto enorme porque no lloran. Están simplemente diciendo la realidad. Podrían haber sido mejores, hay cosas que podemos mejorar. Lo bueno, orgulloso de nuestra participación y tal. Esta es la actitud, joder. No el llorar, el ir a Twitter. Es que me toca con no sé quién y a este le ha tocado con no sé cuánto. Es que, mira, han ganado porque hemos tirado el cable y es injusto. Coño. Tal cual, tal cual. A ver, también te digo. También te digo. El tema de... O sea, lo diré. El tema de Dance es prácticamente lo mismo que le pasó a SK. Es decir, iban todo el rato full hate a Team Queso y después dijo que vendió al equipo por irse con Recon y tal, cuando sabemos que no es así, para obviamente. Nada, para nada. Pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña el año que viene también, porque, o sea, ha estado a puntito de entrar. O sea, el año pasado estuve en el Mundial y ha estado a puntito de entrar en este con un equipo que no era tan conocido, ¿eh? Así que, poquita broma, ¿eh? Que Dance maneja también, ¿eh? Ya, es una lástima. Es una lástima, la verdad. Han estado a puntito, lo han hecho bien. Han peleado, han vendido duro. Se consiguieron clasificar el día de ayer. Y bueno, pues lastimosamente no se la han podido llevar. Lastimosamente no han podido clasificar, la verdad. Pero pero bueno, la verdad es que no es para estar, o sea, es para estar orgulloso, la verdad, del gran trabajo que hicieron. Hay que decir que Reconic venció ayer a Flash en el último partido. Ganaron también a Chasmac, ¿sabes? Cuando el año pasado veíamos los asiáticos como rivales prácticamente invencibles, pues han vencido a dos rivales asiáticos, ¿sabes? Y oye, para estar muy orgulloso del trabajo del trabajo que han realizado. O sea, muy bien, muy buen trabajo por parte de Reconic. Han dado una muy buena imagen de Sudamérica en este Last Chance Qualifier. Así que solo mis aplausos y mis respetos. Y la verdad es que me ha sorprendido todo lo que ha mejorado la región de Sudamérica con respecto al año pasado. Yo creo que la región que más ha mejorado. Sí, sí, con diferencia, ¿eh? Pero con gran diferencia. La región que más ha mejorado. Bueno, ya están ahí los jugadores, estaban esperando, no sé qué estaban haciendo exactamente, porque a lo mejor están comprobando ciertas cositas, todos con las manos hacia atrás para no tocar mucho tablet. Vayamos a que se desconecte el cable por cualquier motivo random. Sí, no, el cable no se toca, ¿no? Vamos a tener las manos atrás, no queremos tocar. Tal cual, es que están los tres con las manos hacia atrás. Bueno, Pinhole Pan, ya sabemos cuál es el mapa, lo llevamos viendo durante todo el día de hoy. Bea, Stu, Enz, por parte del equipo de Navi, baneado, ¿vale? Por parte del equipo de VN, Vance, Poco, Buster y Tara. Curioso, ¿eh? Curioso porque... Vaya, por ahí. Cambian otra vez la pantalla el Spook, tío. No sé por qué lo hacen. ¿Qué te parece curioso, pregunto? No, el curioso es que hayan baneado, por ejemplo, a Tara. En plan, sí que se puede, pues, que puede funcionar aquí, pero... Pero aquí no sé. Se puede utilizar bastante bien Tara, utiliza muy bien los laterales para poder colar sus cartitas. No me parece una mala opción, es más, yo creo que en uno de estos partidos he dicho que Tara... ¿Coño? ¿Qué? He dicho que Tara podía ser un elegible. Lo que pasa es que Otis de primeras, ¿por qué? Eso, empezamos otra vez con el Otis de primera, un Crow en respuesta... Claro, Otis está abierto, no puedes dejar... ¿Por qué te pillas un Otis? ¿Qué sentido tiene un Otis de primeras? Cuando un Otis se utiliza pues de last pick o para contestar a algo, un Cordelius que puede salir del otro lado,
Pero vale, Cordelius no está baneado. Uh-huh. No, ¿por qué te pillas a Otis para evitar que se cojan a Cordelius? Es que te van a hacer counter a ti. Tal cual. Ahora mismo ese Crow ahí en este mapa, de hecho, es donde lo subí yo a rango 25. Súper fácil, aquí vaya. Aquí Crow está súper bien. Así que vamos a ver el último pick, porque es... O sea, el último pick, el segundo pick, porque es Sandy. Se han pensado bastante el equipo de Navi. Uh-huh. Y bueno, es con que contestan, porque ahora tienen... unas, o sea, un Sandy con un Crow que puede molestar un montón entre velocidad y ocultarte. Pues no sé yo, ¿eh? ¿Qué se puede piquear? Sam, tal vez. No me he visto a Sam. No, Sam no. Sam no, olvídate. Sam ahora mismo está un poco out. Squeak bueno, estaba abierto, mírale. Squeak está abierto, claro. Mira que Ross está abierto. Hemos visto pero no a Gale. Hemos visto a Gale. Hemos visto a Gale muchas veces. Está abierto a Gale. La verdad es que no le veo, pero bueno. Rosa está abierta, pero tampoco. Rosa está abierta, pero mucho. No creo. Mira, Fang sí que es una buena opción. Pues mira. Fang sí que es una buena opción. Te puedes acercar a ese Sandy. A Crow con la ulti te lo manducas. Simplemente con la ulti, uh-huh. Prácticamente. Así que no es mala opción ese Fang. Ah, bro, bienvenido. Gracias por pasarte en el directito de hoy. Bueno. Para contrarrestar eso, ¿qué te pillas, tío? ¿Un Cordelio? Por no, ejemplo. Ni de Blast. Pero, ¿con no, un Otis? Ni de Blast. No. Un Otis tampoco. Buster está baneado, desgraciadamente. Rosa, pues mira. Ahí está. Esa, justo lo he dicho antes. Es digo, una tío. Buena opción, Rosa, sinceramente. Me parece una buena opción. Es sí. Un tanque muy duro, aguanta una barbaridad. Si tira algo a ulti, Fang no te va a hacer una mierda. Así que sí, me parece bien la elección de Rosa, sinceramente. Pues sí, a mí también me parece bien. Va a empezar la partidita. Tengo que cambiar aquí, que ya no es el partido 3, es el partido 4, último partido del día de hoy, ¿vale? Y, bueno, ticket para EMEA, ¿no? Tal cual, ticket en pase pues es de EMEA, así que da igual, ¿no? Vemos que Rose está empezando a colarse por esa zona izquierda. Empieza a darle a Mebius que acaba cayendo. Madre mía, lo que puedo hacerle. Cuidado porque Angel Boy se pone la ulti. ¡Ah! Bastante mal. Tenía muy poca vida. No sé por qué se ha puesto la ulti. Y Rama que se acaba bien. De hacer la jugada. Vaya, defender. Qué bien lo ha hecho ahí Rama. Defendiendo con esas dos ultis por parte de Fang. Así que... sí, ahora la ulti muy buena para... Para acabar zoneando y que no puedan acercarse demasiado el equipo de VN. A ver, por combo, yo veo mejor el equipo de VN, ¿eh? Con ese Fang y tal, tío. No sé cómo lo ves tú. Y así decía un segundo, Charlie. Yo, a ver, realmente es cierto que Squeak aquí es muy bueno, pero tiene una Crow que en el momento en el que empiece a hacer las cosas como tiene que hacerlas... Va a empezar a ser la diferencia. Fíjate, hay muy buena esa ulti de Crow, pero la ulti de Fangs no le ha salido bien. ¿Por qué? Porque se ha vuelto para atrás. El problema es la ulti de Fangs, que te la pueden liar, ¿sabes? Y ahí se podía haber quedado solo, pero desgraciadamente no se ha quedado solo, se ha vuelto para atrás. Es lo que hay. Bueno, pues ha silenciado al señor Delmo. Sí, vamos ya a ver lo que estamos haciendo. Ahora mismo está presionando muchísimo Navi. ¿Y Delmo, ya has vuelto? Sí, ya estoy aquí. Que se me cae la vela cada 2x3, tío. Pero bueno. Entiendo ahora un poquito más el Otis. Pero el Otis de primera y después te despilla una Rosa. Aunque te silencien, tío, también un gol. Bueno, a ver no, si VN puede, yo... puede liarla. Sorry, pero no entiendo a Otis de primera. O sea, es el piqueo que menos entiendo. Ya lo hemos visto varias veces aquí. Y sí es un piqueo que sigo sin ver. ¡Oh, madre mía, MMA, gol! Y primer puntito de este set para Navi. Sí, un fallito ahí que han tenido. Tenía la ulti, el Crow, saltado y la han dejado solo. Rama ha intentado zonear, pero sin vida que va a zonear, la verdad. Crow aquí está muy bien, tío. Sí, Crow está demasiado roto en este mapa. O sea, ya os digo, aquí se sube muy fácil. Y es que encima te está viendo continuamente en el centro. Es decir, si te da, todo el rato te está yendo y... Con la ulti tiene movilidad, así que poquita broma. Rama que lo duermen, pero con el veneno pues se le quita rápidamente también. Esa otra, es decir, el gadget de Sandy. Si le da el Crow, pues tampoco tiene mucho sentido porque se le quita al segundo, al momento, ¿vale? Ah, bueno, pero eso no pasa nada porque realmente está pensado sobre todo para defender en el último momento para meter un gol. No está pensado para matar, ¿sabes? Uh-huh. Está
pensado para o defender o atacar. Punto. Eso sí, bueno, Angel Boy que se lleva la kill, la han silenciado igual, Rama que está quemadito, V que no lo han visto, cuidado para que sea la kill y empieza a lanzar la ulti en breves, creo, ¿no? Conforme sí, tal. Tiene ahí la ulti, probablemente la va a reservar para cuando vayan a realizar el ataque. Ahí está, ya se lanzan, van a cubrir ahí a Rosa para que se pueda acercar cuerpo a cuerpo a tratar de eliminar a ese Otis. Ya están avanzando enormemente. Sandy que ha dormido ahí a Spang y no entiendo el porqué. Imagino que porque ya había gastado el gadget de antes. Uh-huh. Y bueno, pues de momento esta partida está siendo extremadamente igualada. Está Rosa muy, 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 muy tocado. Angel Boy tratando de recuperar algo de vida. Termina quiteando, madre mía, con dos rangos de muro, ¿eh? Sí, sí, no, o sea, qué locura. Angel Boy se ha recuperado el completo. Lo han dejado también a Cubo otra vez muy tocado. Balón que va avanzando. Cuidado, porque ahora sí que sí, con la lentitud. La ulti de Rosa sí que se han llevado a alguien, pero no han conseguido meter todavía. Sí, pero bueno, esto no pasa nada porque realmente esta es una partida que puede ir a la larga. Pueden ir aguantando, o sea, con un solo gol ya les vale. Uh-huh. Lo que pasa es que sí que es cierto que si entran en el momento del tiempo extendido, llevan la ventaja, pero fíjate. Entra Angel Boy como un elefante en una cacharrería. Tal cual, Bueno, la falta de 15 segundos lo tienen bastante complicado el equipo de VN. Llevarse esa Rosa, por ejemplo, llevarse algún brawler, no, porque espérate que Rama le empieza a liar. Le pasan el balón a Nov. No meten. Ojo, 5 segundos. 3, 2, 1. No, que pueden defendieron. Meter, no. Uf, lo tenían complicado, pero, o sea, si llega a hacer esto desde el principio, no, ¿sabes? Bueno. Primer set para el equipo de Navi. Sí, de hecho, ahí está ahí la Rosa bailando. Y te baila todo el tiempo, me parece a mí. Está feliz. Sí, bastante feliz. Bueno, vamos a ver porque Navi empieza ganando, pero no es el fin del partido, ¿eh? O sea, no, sabemos no, que UPN... Nada. Esto acaba de empezar... Esto acaba de empezar y se ha visto bastante parejo, ¿eh? A pesar de que ha sido un 2-0, han peleado muy duro los chicos de VN, ¿eh? Sí, tal cual. Ahí estoy viendo la replay, ahí he tenido un fallito el Fang, ¿no? Cuando se ha lanzado la ulti y ha rebotado hacia arriba porque estaba justo al lado del otro personaje, pero bueno. Es lo que te he comentado, el problema de Fang es ese, que la ulti es muy buena para matar, pero no puedes fiarte al 100% para meter gol. Porque... Claro. Ha pasado lo que ha pasado. Ha matado al que llevaba la pelota, que estaba pegado a la portería, pero ha rebotado hacia atrás. Uh-huh. Entonces ha perdido la oportunidad de poder meter gol. Tal cual, Bueno, sabemos cuál va a ser el segundo mapa. Va a ser el Last Stop, va a ser Gemas, ¿vale? Mapa que, bueno, con buenos rangos se puede hacer algo. Es decir, Meg, podemos verla, Piper, Nani, Colette, sí. Otis incluso, como hemos visto antes, pero... No sé. El Squeak, si no está baneado, también lo podemos ver ahí. Squeak se puede ver a Rosa, se puede ver a Amber, se puede ver a Bell, se puede ver a Piper, se puede ver a Nani... Se puede ver a Brock no creo, porque no hay mucho para romper, sinceramente. Uh-huh. Se puede ver a Buster también, para pues poder también entrar y tratar de desestabilizar. Pero es lo que te digo, el problema es, por ejemplo, te ponen una Amber y ya ese Buster pues no puede hacer gran cosa. Claro. Te ponen una Amber, te queman los pastos y... Y ya está, y ahora cómo avanzas, ¿sabes? Claro, es después se zonean y tal... Lo tienen complicado. Están baneando ahí ahora. Están viendo un poquito los bans. Sí. Hace corazoncito. El señor Cube. Y bueno, ahí están. Bans por parte del equipo de Navi. Piper, Colette y Rosa. Y por parte del equipo de VN, Tara, Crow y Buster. Uh-huh. Y han pillado de primeras un 8 bits. 8 bits, que va bastante, bastante bien. Ya sabemos que funciona. Que este mapa...
Bueno, con el rango, con la torreta, si es que tienes de velocidad y tal, te puede controlar bastante bien el centro. Y si tiene incluso el gadget de transporte, pues ya apaga y vámonos, ¿no? No, olvídate, es que es el que va a llevar. Es que se va a llevar, efectivamente. Es el que se va a llevar, obviamente. Y Lola para VN Sporting. Sí. Se me había olvidado a Lola, pero Lola también se puede ver aquí, hace muchísimo daño. Sí, de hecho la podemos ver incluso en el centro. Otis de nuevo, para silenciar a alguien que se pueda venir. Pero claro, sigo pensando lo mismo. O sea, no te puedes piquear algo antes de que... ¿no? De lo déjate que se va a Otis, tienes el last pick, tío. Claro, déjate, claro, es por eso. Otis. Esto es un... esto están cogiendo a Otis. Esto se ve mucho más en otro tipo de videojuegos. Por ejemplo, se ve mucho en League of Legends. Es un comfort pick, yo creo. Comfort pick, ¿no? Otis yo creo que es un comfort pick de alguien de VN. Uh-huh. Porque no me lo explico. Que te pilles a Otis cuando... ah, bueno, ahora tienes a Fang delante, ok. Vale, ahora sí, pero... pero ya está. Pero ya está, exacto. O sea, un Fang, un Squeak y The Last Pick. Pues vamos a verlo. Porque The Last Pick... Darryl, ojo. Primera vez que lo vemos hoy. Sí, primera vez que lo vemos hoy y en un mapa que no suele verse, ¿no? O sea... no. No, esto es raro, es muy abierto. Sí, tienes la ulti y tienes esos buses de los laterales, esos arbustos de los laterales. Pero es raro ver a Darryl aquí. No sé, vamos a ver cómo funciona. Sí, bueno, ya está empezando. ¡Ay, Dios mío! La partidita. ¿Qué? ¿Has visto lo que lleva MMA? No. El mejor ataque básico. Pero la skin más fea. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Tal cual. La skin es fea, pero el ataque básico es increíble como se ve, ¿eh? Mola mucho, ¿eh? Parece que está haciendo una invocación, ¿sabes? Una invocación de runas, tío. Tal cual, ¿eh? Increíble. Bueno, ya estamos viendo que han cargado la ulti súper rápido Cube y ya tiene ahí ese 8-bit. La torreta sí que es verdad que pilla el centro, pero no pilla tan bien como por ejemplo en Harrow Mine, ¿vale? Le vale suficiente porque tiene el rango. Claro, o sea, para transportarse tiene el rango, así que puede hacerlo y lo cerquita fácil, que está, ¿no? Con el centro, ¿eh? Está muy cerquita del centro, por lo tanto viene bien porque puedes tener rápidamente acceso a la velocidad. ¿Sabes? Sí. Y ya está. Buah, ese Darryl que va a terminar cayendo. Muchísimo poderío que están mostrando ahora mismo el equipo de Na'Vi. 9-0. Están dejando que cojan nada, ¿eh? Tal cual, ni una. Se acerca el Darryl, le dan los básicos. Y bueno, ahora Angel Boy se quiere quitar la rama que al final acaba cayendo con el gat, o sea, con el básico de MMA. Cube, que está ahí tocadito, o sea, se lo hace. ¡Ojo! Se ha teletransportado. Sí. Bueno, 10-0, holgadísimo Na'Vi tirando para adelante a VN, ¿eh? Sí, esto era lo que yo me esperaba, sinceramente. Mis puntitos del canal del Spiu. Peligran. Hombre, ¿por qué te has tirado a la piscina? No, hombre, pero y no has visto si había agua. Si no, no pasa nada, o sea, son poquitos puntos. Son puntos de final, tampoco sabes. Ni que fuese esto, o sea, además, ya no me sirven ahí, simplemente. O sea, antes era por el VIP, ahora sí moderador, ¿para qué, no? En fin, comienza la segunda partida, vamos a ver si es un calco de la primera, porque ahora mismo sí que es verdad que Na'Vi, Cube, le queda nada para cargar la ulti, y es que la tienen súper rápido, o sea, la consiguen fácilmente, ¿eh? Sí, vamos a ver, todavía no tiene la ulti, Cube, eso es lo que ha demarcado la diferencia anteriormente, ahora ya sí que la tiene, ahora es cuando ya va a empezar... Bueno. Ahora ya empieza la cosita. Ojo, se ha lanzado directamente, pero no puede hacer nada porque directamente se lo han llevado por delante con los básicos. MMA que lo silencian. Y bueno, ahora sí que es verdad que está cogiendo más que más el equipo de VN, pero ¿sabes? Oh, cuidado. Porque ha tardado mucho en conseguir la ulti y termina cayendo. Ojito, sí. Porque se puede escapar. No se va. Si llegas a hacer la ulti, sí, tío. Ojo, no, madre mía, Angel Boy. Madre mía. Pero espérate que va Nof. ¡Oh! Y le han puesto pechito. ¡Oh! Y se escapa a 48 de vida. Le han puesto pechito. Ya tiene las 10. Ya tiene las 10 gemas. Bueno, pues, ok. Ah, estas partidas, delante. Sí, no sé, las veo como muy random, ¿no? Es decir, curioso. Ojo, se lanza Nof hacia arriba. Angel Boy, que no sé dónde está. 4 segundos, lo quieren silenciar, le van a quitar el reseteo. Se ponen por delante con la invisibilidad y ya está. Pues GG's 2-0, ¿eh?
2-0 para Navi. Está siendo una barrida. Esto era lo que yo me esperaba, sinceramente. Uh-huh. O sea, yo, sorry, yo sé que tú tenías mucha fe en VN. Bastante, pero de hecho. Pero yo me esperaba un 3-0, 3-1. Y de momento, pues va de camino. Bueno, de momento también va para un 2-3, ¿eh? No, sí, claro. O sea, también puede ocurrir que ahora VN de repente. Sé que es Super Saiyan, ¿eh? Se convierta en Super Saiyan, ¿sabes? Uh-huh. Y ya está. Pero vamos, la verdad es que ayer, el día de ayer, vi a un Angel Boy increíble. Hoy, de nuevo, Angel Boy está haciendo un partidazo. Cube, uh-huh, muy bien, ha jugado en la primera partida de este. De este segundo set, uh-huh, la primera partida de este segundo set. La ha jugado muy bien, con esa torreta súper pronto para empezar a robar todas las gemas y llevárselas de forma segura. Así que yo, de momento, no veo un atisbo de pelea por parte de VN. No lo veo. Mismo están como pollos mareados. Y vamos a ver cómo palian el siguiente, porque es que es lo mismo, ¿no? O sea, apenas han hecho daño en comparación a Cube, MMA, Angel Boy. Tampoco han hecho tantas kills, 3 cada uno. Me sale un anuncio de Spew. Bueno, detallito, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso. VN, yo no entiendo por qué a los moderadores... Esto ya no llega a entender Twitch. ¿Por qué a los moderadores le sacas anuncios? Tal cual, porque ahora sí dice algo Spiuk y tal. Bueno, yo ahora mismo porque estoy así, pero imagínate. No se entera. Si Spiuk dice ahora, oye, banea a este que ha dicho algo malo, ¿cómo se enteran los moderadores? Tal cual. Pero bueno, o ponme una predicción de no sé qué, ¿sabes? Cosas así. Sí. ¿Cómo anuncia Spiuk? No puede ser. Tal cual. Bueno, Kabum Canyon, sabemos cuál es el mapa, sabemos lo que podemos ver, sabemos que podemos ver una Nani. Nani se le da muy bien al equipo de Navi. Me conozco ese cactus de memoria ya. Menos mal que yo no lo estoy viendo. Estoy hasta el rabo del cactus, tío. Nada, me están saliendo anuncios de Durex, tío. Esto es espectacular, ¿eh? Oh, perfecto. Para los niños chicos de 14 años que están viendo ahí el Brawl. Grande. Siempre con protección, chavales. Siempre con protección. Tío, a los míos me dicen que les ponen anuncios de cerveza y de bebidas alcohólicas. Y es como, ¿pero por qué me ponéis esos anuncios encima? Joder, madre mía. ¿Por qué ponéis encima esos anuncios? Madre mía. Bueno, vemos los palitos por parte del equipo de Navi, Colette, Crow y Tara. Y ¿sí? Por parte del equipo de VN, Nani, 8-bit y Griff. La Tara, bueno, entiendo que te puedes colar con la caja y tal, pero... ¿Sabes qué es lo gracioso? Uh-huh. Primer piqueo ha sido Cordelius. Ahora sí. Van a pillar un Otis. Claro, ¿te pero... imaginas? No. Pero vamos, es que otra vez, vuelvo a decir, el Cordelius no lo veo, ¿eh? O sea, lo ha jugado muy bien Levi antes, lo ha jugado medio el equipo de SK, pero el Cordelius de verdad que no lo veo. A ver... ¡Gale! Para el saltito, ¿cómo? Tal vez para ir al centro. Antiguamente se hacía así. Es decir, ibas con el salto al centro y controlaba el centro siempre. Porque saltaba. Gale, ¿por qué un Gale? Pero ya de por sí entonces se pone VN ahora un Brock y ya te rompe el muro y ya tomas por culo el gadget. Claro, pero también ha tomado por culo Bordelius. Otis. ¿Ves? Oye, ¿ves? ¿Saben que están jugando como un cañón o no? Porque me está resultando muy raro, tío. ¿Ves que...? Espera, fuck. No, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, se te ha ido plin, pero... He golpeado la mesa y ya se ha ido el Discord. Joder, macho. ¿Ves que te he dicho... Se han pillado de Cordelius de primera, pero está abierto Otis? Sí. ¿Qué piensan, tío? ¿De qué piensan? No sé, es que... Me parece tan raro. Bonnie, vale, lo veo normal y razonable. Yo creo que se va a pillar un Brock, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Bonnie, a ver, Brock podría ser una buena opción para abrir tu propio muro, uh-huh, ¿vale? Es una buena opción. Ya no está dentro de los elegibles. Así que Brock es una buena opción, sinceramente. El muro para que no se te cuele ese Gale, ¿eh? Correcto. Lola. Correcto. Mm-hmm. Lola. No se pueden romper muro actualmente. Hace mucho daño. A ver... Como último piqueo de Navi, está Carl, está Brock, pero claro, teniendo ya Brock a un Gale, salto, tal vez. No lo necesitas.
¿sabes? Pero bueno, es una opción tener el Brock para poder romper y tener mejor acceso y que Darryl, ese Cordelius bueno. Ya... ¿Quién han pillado? Darryl. Han sacado los tanques. Este es una buena opción. No hay una Colette en el otro lado, pues me saco un Darryl. Tal cual. Tienen a la Lola, pero no así tampoco es que vaya a hacer que un Darryl se lo bajen de golpe. Ya comienza la partida, posiblemente sea el último set del día de hoy. Pero lo veremos, lo vemos por parte de VN. No hablemos antes de tiempo. No hablemos antes de tiempo, exacto. Así que vamos a ver cómo se cuela ahí Nov, saltito, Wiki Whippy. Y aquí está también el saltito de Legate. Para hacerle un poquito adiós, de combo. Cordelius. Adiós, Cordelius. Bonnie, que se está colando, se lanza directamente a la caja. Y pum, pum, pum. Sí, pero está muy tocada, tú. Va a aparecer ahora Gale y le va a frenar. Bueno, espérate que se empieza a colar ahí en el dentista. Y hay que extirpar en la caries. De hecho, tienen dos caries. Ahora, ¿a cuál sacas? ¿A cuál sacas primero? Sacas primero a Lola, pero Lola. La caries de Lola no sale. Y ahora está Bonnie y se pone el... Bueno, no sé si ha sido la mejor opción, ¿eh? Bueno, se pone la velocidad, lo silencia, el Lola que está haciendo bastante daño. ¡Ojo, eh! VN que sale bastante fuerte. Termina eliminando a Bonnie. Vamos a ver por qué va a terminar cayendo Lola. Pero muchísimo daño por parte del equipo de VN a la caja, la verdad. 34-83. Muchísimo daño que han aplicado en la caja del equipo de Navi. Y para un 83% de que se ha colado Darryl. Pues sí, ahora mismo se va a lanzar Darryl. Cuidado que puede acabar cayendo. Angel Boy, que hace bastante daño, ha lanzado el gadget, creo, puede ser. No lo he estado viendo. Sí, la ha lanzado, pero no ha impactado. La ha gastado. Y no ha gastado a ulti. Uy, muy buena ulti también por parte de Gale para echarla hacia atrás. Salta otra vez el Darryl, salta la Bonnie. Y cuidado porque Mebius llega, le da un poquito la caja, pero también le da ese Darryl que lo han silenciado, lo han llevado al mundo de Yuppie. Son más daño, Darryl. Y ahora, bueno, 59-21. VN jugando bien. Pero, claro, a base de presión, lo único que puede saltar es ese Cordelius. Y aquí en el equipo de Navi puede saltar todo con el saltito. Sí. De hecho, ahora si ponen uno en el centro, saltan directamente, ¿sabes? Plan. Saltan y pueden hacer un daño enorme a la caja, los tres, al mismo tiempo. Así que no es ninguna tontería, la verdad. O sea, ahora mirándolo un poco en retrospectiva... Lo que están haciendo, fíjate, es alejándose, están esperando, no quieren dar ulti a ninguno de los tres. Quieren ulti, meter la no presión de nada. Última. Quieren meter de la presión de última. Cuidado que Mebius ya tiene la ulti y se va a lanzar directamente a Hellboy, que puede acabar cayendo. Madre mía, Mebius, que sí, que se cuela. ¡Ojo! 168 de vida. Y nada, este GG's. ¡Uy! Le ha ayudado. Le ha ayudado a saltar, pero bueno. VN que se lleva esta primera partida del tercer set. Y no lo he visto mal, ¿eh? Pero tampoco lo he visto sobrado, ¿eh? Por eso no se puede hablar de... No, si era una mofa para que era SVN. Es lo que he votado. ¡Eso es trampa! ¡Dame el poder, Spew! Bueno, a lo mejor Spew que en su propio directo ha dicho va, ya está, esto va a ganar rápido Navi y ya la ha liado. ¿Sabes? Sí, seguramente. Seguramente, no me extrañaría. Bueno, muy bien, ¿no? Al saltar al principio, no sé si te has fijado, pero ha lanzado justo Otis un gadget para el centro, pero no ha ido hacia la izquierda, es decir, ha saltado un poquito más a la izquierda, prediciendo, ¿no? Ese gadget, ¿no? Mebius que se queda solito, cuidado, porque Angel Boy ahora sí que tiene la ulti, ahora no tiene nadie. Ojo, pues sí, tienen al Cordelius, tiene el Cordelius, se lo llevan. Cuidado porque el Cordelius salta y no se hace la segunda. Cuidado porque se puede hacer la triple, no se la hace al final. Pero termina 100% cayendo. A 92, Saltito y piñata para el Darryl, Cuidado. Ahí, esa ulti no ha sido la mejor del mundo. No, claro que no. Ahora sí que Nov se está recuperando bastante vida con esas setas que salen. Ojo, muy buena ulti también por parte de Rama. Nov que tiene ya casi la ulti, va a saltar, la tienen. No se lo llevan para allá, pero Bonnie tiene la ulti y en cualquier momento salta. En cualquier momento empiezan a darle a la caja y está. Empiezan a darle a la caja, Charlie. Han dado un poquito de golpecillos, 82%. El problema es que saben que tiene ulti ese Cordelius. Ahora es Otis que el que tiene que hacer su trabajo. Tiene que tratar de eliminarlo. No le ha conseguido silenciar, desgraciadamente, pero le ha tirado la ulti a Otis. Otis tiene ventaja de alcance, ya se acaba la ulti de Cordelius. Y vamos a ver porque se ha metido ahí a Darryl para eliminar a Lola, pero ha muerto.
Qué locura el Cordelio aquí. Ahora sí lo estoy viendo un poquito mejor para silenciarlo, para hacerse un 1 vs 1 en Cordelio, y lo hace bastante bien. Cuidado porque ahora sí se ha lanzado, sí. Bonnie, se ha lanzado el Darryl. Darryl que puede acabar cayendo. Maybe se cuela en la zona izquierda. Doctora, hay que sacar la caries. La sacan rápidamente, pero 26 segundos y lo han tocado la caja entera, ¿eh? Mira eso. Oh, mira eso, lo silencian. Ha tirado la ulti. Y siguen tocando caja, ¿eh? Es que es la sí, cosa. Siguen tocando caja, Darryl no puede hacer gran cosa, Otis tampoco. Pues nada, pues primer set que se va a llevar VN. Uh-huh. Y holgado, Sí, bastante bien, la verdad, bastante bien holgado. No he visto a Navi, he visto a Navi un poco caótico en esta partida. Sí. He visto a Navi un poco caótico en esta partida y se la han terminado llevando, han aprovechado muy bien VN este caos que tenían. Así que pues nada, victoria para el equipo de VN en este tercer set, que ya se ponen 2-1 y esperando el cuarto ya. Sí, nos iremos a Ring of Fire, set que, bueno, pues hemos visto antes en la anterior partida con Reconic y Revenant. Vamos a ver quién se la puede llevar, si es un 3-1 o por el contrario puede empatar la partida VN y forzar el quinto set, ¿eh? ¿Has visto que uno de los chicos de VN se ha traído un pedestal? ¿Ah, sí? No me he fijado, tío. ¿No ves el pedestal? No, es que yo ya había adelantado, estoy viendo el replay. Se le ve con un pedestal al que está en el centro de ahora, del VN Sporting. Está en el medio, o sea, está en el medio y tiene ahí un pedestal encima delante suyo. Pues voy a verlo ahora, ¿eh? Así como, se la ha traído, porque es la primera vez que veo el pedestal aquí. Se la ha tenido que traer de casa. Yo recuerdo que el año pasado... sí, mira, un pedestal, sí. ¿Mm? Que recuerdo que el año pasado, si Sitetampo le tuvieron que poner un cajón para que llegase al... Pobrecito Sitetampo, tío. Que también te digo, ¿por qué no se juegan sentados, tío? O sea, ¿no sería mejor jugar sentado? Nah, es por el show. Sí, pues sí, pero puedes poner eso y lo puedes sentar y ya está, ¿sabes? En plan... ¿Sabes? Pero qué penica cuando tuvieron que traer el cajón así de tampo, como, joder, cabrones. A ver, ¿qué? Está en la puta final, no le podéis hacer esta guarrada. No, pero que no, espera que no llegaba, que traigo aquí el pedestal, joder. Pero favor, que no llegaba, es que no se le veía, media cabeza, tío. Pobrecito si te tampo, tío. Qué mala leche. Le está en un cajón. Cajón de un tetabric de leche. Entra en un cajón al pobre si te tampo. Que es uno de los mejores jugadores y le está faltando el respeto de esta manera. Bueno, Miau, la he escuchado, ¿no, Messi? Pues sí, está la gata y maullando en la puerta, pero no lo se llamaba antes VN Sporting. Esto ya lo pusieron el día de ayer y la han vuelto a poner ahora, es NR. NR, punto gratis, chavales. Y sigue habiendo gente que escribe Navi, pero que Navi está en el otro equipo. Tío, nada, la gente boba. 10% Navi, que Navi está en el otro lado. Se ha escuchado un gato, sí, a la gata minera. Pero porque le gusta entrar cuando estoy aquí a estas horas que estoy editando y tal. Pero claro, estamos haciendo cositas de casteo y no es plan de que me empiece a molestar la gata. Así que, chavales. Compañero. Ocúpate, por favor, porque tengo que escribir un tuit. Vale, pues voy diciendo que los fans por parte de Navi son Stu, Rosa y Amber. Y por parte de VN, Amber, Colette y Lowe. Primer pick para VN y se piquean Crow. Entendible. Entiendo que se piquen de primeras un Crow. Navi responde con ese primer pick de Squeak. Y a ver qué hacen para mediar el centro. Porque se puede ver una Bell. Se puede ver una Pam. Que hemos visto también por aquí. Aunque ya tiene un Crow enfrente. Ya a lo mejor una Pam que te hace que te recuperes menos. Pues no es lo mejor, lo más óptimo. Se puede ver incluso Otis también, que lo hemos visto antes. No sé, puedes ver un low. Mira, pam, tal cual. Yo pensaba que no se iba a poner, pero pam. Vamos a ver lo que hace el equipo de VN. Porque, bueno, espérate, low está baneado. O sea, he dicho que estaba, sabes que se pueden piquear, pero no. No sé. Bell, yo veo una Bell, ¿eh?
Yo voy a ver, no sé cómo lo veis vosotros, pero una Bell creo que puede ser correcta, correcto pick, ¿eh? Pues si... No sé, también puede ser, mira, un Fang también para echarlo hacia atrás. No, el último pick por parte del equipo de VN. Y el pick que se pilla Navi para contrarrestar ciertas medidas, ¿no? Puede ser un Sprout incluso, ¿eh? Sprout no lo hemos visto, pero Sprout aquí, cuidado, ¿eh? Una Penny también podría ser. Por ese del mortero. Se me para el vídeo. Spuke, maldita sea. Paga internet. Porque no es cosa mía. ¡No! ¡No! ¡Se me fue! Vaya. ¿Qué pasa? ¿Que se te ha ido? Se me ha ido entero, tío, el... Mira, Bell. O sea... ¿Qué se te ha ido? Se me ha parado y lo he tenido que cambiar. Ah, y se me ha salido un anuncio, tío. Puta vida. Yo acabo de... O sea... soy muy mala persona. soy muy mala persona. Acabo de... ¿Tara? Escribir un tuit. Acabo de escribir un tuit. Ajá, ahora lo veo. Vale, ya va a empezar la partida. Sí, ya sabemos que tenemos partido. Ok. Cuando veas el tuit te vas a reír. Joder. A ver, a ver, a ver. Si está enfrentando a Navi, ¿cómo se va a llamar Navi antes? ¿Cómo se fue de Sports si ya está clasificado al mundial? Nivel. La gente no tiene ni puta idea de competitivo, ¿eh? Tío, ¿cómo van a ser Foot Sport y Navi? Foot Sport ya está clasificado. ¿Y cómo va a ser Navi si se están enfrentando a Navi? Eso de no estar ni viendo el partido. Eso es de que no saben nada, tío, y directamente le dan para ganar los puntos. Eso es de que no están viendo ni siquiera el partido, de que les suda los huevos totalmente el partido. Tal cual, ¿eh? Bueno, vemos que VN está del equipo rojo, el equipo azul. Navi pillando un poquito más de porcentaje del equipo de Navi, ¿vale? Pero ahora el centro lo tiene controlado el equipo de VN. Así que mucho cuidado. Rama que tiene ulti, se lanza directamente por Cube. Cube que le lanza el gadget para que no pueda hacer tanto daño a Rama. Y ahora partida así medio-medio, ¿eh? Está la cosa bastante igualada, sinceramente. 21 a 14, ahora se han hecho con un poquito de porcentaje, pero ya ha vuelto finalmente Cube, que Cube puede aguantar mucho ahí en el centro. No tiene una forma fácil de poder eliminarle, así que bien, ahí esa ulti de Rama, que no ha sido la mejor del mundo. Ahí está Squeak, que tira su ulti, va a impactar finalmente a esa Bell, pero no se la va a llevar. Sí, ahora mismo está mucho mejor Navi, esa curación no se la pueden quitar de ninguna manera, porque... Los rebotes lo hacen que no reboten directamente en la torretita. Y bueno, es que fíjate, o sea, incluso si se quieren colar, no le han tocado todavía la torretita. Y se la tienen que quitar como sea, ¿eh? Sí, aunque la torretita no ha podido curar el veneno de Crow, porque ya sabemos que el veneno de Crow tiene una secundaria, que es que te baja la curación. ¿Sabes? Cuando estás envenenado te baja la curación. Todos los venenos tienen eso. Sí. En este juego. Si estás envenenado te curas menos. Eso es algo básico. Tara va a terminar cayendo, pero se ha llevado a Crow por delante. Y ojo. Oh, madre paniqueo. Mía. Paniqueo Cube con la ulti. La ha puesto justo para que se vea. Y ahora sí que la tiene complicada. De tal manera, la partida muy, muy, muy empatada. ¡Ojo, Rama! ¡Ojo! Que se acaba de hacer ahí bastante daño. Nov que falla, pero ya pone todos los gadgets. Y cuidado porque tienes a Mevius ahí con el crew, que puede molestar demasiado, incluso con la sí, pero, lentitud. Pero fíjate la ulti que se ha comido. Muchísimo daño por parte de Squeak. Se ha comido no solo un ataque, sino dos. Pero Fang está intratable, ¿eh? Fang, la verdad, vamos a ver muchos Fang en este mundial. Veremos a ver cómo afecta... las hiper estas pues sí, nuevas. ¡Oh! ¿Rama? ¡Ay, madre mía! La que ha montado, la que no. ha montado, pero te queda muy poquito porcentaje. Entra y se lo lleva Navi finalmente. Pues de nuevo doble match point para el equipo de Navi. Que estamos el viendo gran que. Gran trabajo de Rama, eh. Gran trabajo de Rama, la verdad. Lo ha hecho muy bien con el Fang. Yo creo que si aguanta mejor el centro, se quitan las torretas rápido, pueden llevársela, ¿eh? El equipo de VN. Sí. Sí, han sobrevivido gracias a esa torreta de Pam. Pam es un excelente en este mapa. Igual que Low, él solo le supera a Low.
Ajá. Vamos a ser sinceros. Baneado. Pero luego estaba baneado. Efectivamente. Así que aquí Pam es muy buena por el mero hecho de que puedes tanquearte muchísimo daño e ir tomando porcentaje cuando tienes la torre. Si no tienes la torre, como ahora, tienes la ventaja el equipo contrario, que no tiene tanto alcance como el resto de centers. Uy, hay falta de comunicación. La ulti, Rama. Falta de comunicación, Rama, que se puede llevar al Squeak. Sí. Le da el gadget, tampoco ha sido del todo bueno. Le dan ahí con el gadget también para ir de lento. Cube, que es, creo que sabe perfectamente que está ahí la otra. Perfecto. Sí. Y ahora, bueno, el centro controlado perfectamente para Navi. Cuidado, porque la ulti de Hellboy es bastante buena. Y ahora, diferencia notoria de porcentaje. Y ya tienen torre. Ya tienen torre, la ponen adelantada porque Squeak está ahí ejerciendo muchísima presión. También pueden estar defendiendo desde ahí. Bien protegida está esa torre, que se tiene que con las Fangs para tratar de limpiarla. Pero no puede limpiarla con las zapatillas. Y ya está. Así que, bueno, ya, finalmente ya se ha eliminado. Pero 82%, 83%. Esto va a ser muy difícil. Que madre mía, ni se ha tenido que mover Ángel Boy. No, tal cual. Literalmente, otra vez le han hecho lo mismo. Han salido dos seguidos. Y GG's Navi, que barre en esta segunda partida a VN. Y Navi clasificado al Mundial. Navi clasificado al Mundial. Ya tenemos a los cuatro clasificados. Va a ser SK, STMN, Revenant y el equipo de Navi. Básicamente, he fallado en una. Sí, yo también. Yo pensaba que se iba a clasificar Reconic. Pensaba que se iba a clasificar Reject, pero se ha clasificado finalmente STMN con una estompeada brutal. Y después tú has fallado porque pensabas que iba a pasar Reconic, pero votaste con el corazón. Efectivamente. Yo no. Yo quería que ganase Reconic, por supuesto, pero voté lo que pensaba que iba a ganar. Uh-huh. Y aún así, Reconic ha hecho un gran trabajo. Así. Sí, tal cual, ha hecho un gran trabajo de loco, la verdad, bien buenas partidas, la verdad, me han gustado muchísimo. Nivel esperado por ambos, o sea, por todos los equipos. Tal vez el de Reject un poquito más bajo, sinceramente. Ha sido un batacazo totalmente, comparado con el año pasado, ¿no? Batacazo enorme, el único clasificado de toda Asia ha sido Revenant. Y es de la India. Efectivamente. Primer clasificado indio. Sí. Bueno, chavales, si va a quedar por aquí el Mundial, os recuerdo que es el día 25 de noviembre, ¿vale? Estaremos diciéndolo por redes sociales. Podéis seguirnos también en redes sociales. Aquí tenemos todo. También tenéis el de Charlie por allí. Y nada, se va a quedar por aquí, señor Charlie. Un placer, sí, tío. Por cierto, hay una cosa que hay que decir, que es que por parte de Europa... Uh-huh. Porque por lo menos para comentarlo un poco, aparte de Europa hay 5 representantes, ¿vale? Que es Totem, Foot, SK, Z y Navi, ¿vale? Por parte de NA hay 3 representantes, que se me había olvidado Luminosity, ¿vale? Luminosity, Thrive y STMN. Por parte de Asia solo hay 3 representantes, ¿vale? Por parte de Asia en general, Asia Pacífico, hay 3 representantes que son Crazy, BC y Revenant. Muchísimo gran trabajo de los indios, porque sin tener plaza directa han conseguido colar a uno. Sí. Y por parte de Sudamérica, Nouns. Nouns solamente, Nouns equipazo. Ya estamos viendo que NMEA está teniendo un gran nivel, que se ha colado en la SL incluso. Así que, bueno. Veremos, bueno, de todos esos equipos tendremos que hacer un poquito de trabajo para poder agregar a los que no tenemos, ¿vale? En principio, ¿quién no tengo? Te comento. Nance, ¿estás por aquí? Revenant, ¿qué has dicho? Revenant no lo tengo. Thrive no lo tengo. Luminosity tampoco. Crisis Recon tampoco. Y BC Gaming tampoco. Pero BC es fácil de conseguirlo. Es el más fácil que tengo. ¿Por? Porque conozco al CEO. Ah. Entonces ahí va por contacto, señor. Y ya pues hablaré con él si me lo puede pasar cuando pueda. Y ya está, o sea, sin problema. No, tampoco son tantos, o sea, son 5. Sí, son 5. 1, 2, 3, 4 y 5 con Revenant.
Así que si vemos que hay algún partido rollo de ese estilo que no, que dos se enfrentan y no tenemos, pues ya está. Hablaré con ellos, ¿no? Sin más, bueno, señor. Pues ya no, está. Nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Besis de Fresi, de verdad. Voy a hacerle la raid a Spuke. Porque como ahora va a hacer lo del showmatch, pues mira, pues que si la gente si lo quiere ver allí, pues perfecto. Por eso mismo le voy a hacer la raid. Y eso, de verdad que muchas gracias a todos. Esto se resubirá a YouTube. Tenéis también el primer día, por si lo queréis ver. Y eso es todo. Que seáis bueno. Chao. Chao.